Quiere que le ponga música para Por que favor, por favor, bailando que no se haya haga guardado la bebé. Mi gente, configuración. bienvenidos. Por favor, por Bienvenidos a un nuevo favor. directico el día de hoy, chicos. Espero que se encuentren demasiado, Sí, demasiado la bien. verga, pa. Vamos a estar jugando el último día, Sí, la sí. última jornada, nuestra Van a última descargar toda esa esperanza chimba. de la I Am Q Casilla de 2. Y Celica, muchachos. a ver Vamos a esta ver qué cámara, tal ¿cómo nos se va. ve, Esperemos que bro? nos vaya bien, muchachos. Okay, Yo activar. confío. ¿Ustedes Uf. confían, chicos? ¿Los del chat confían? Ah, no sé, Confío que tan ustedes mal. confíen, hermanos. Esto es Vamos a jugar izquierda, el S, vamos a ver izquierda, qué tal nos derecha va, del pool, pero hermanos. porque Vamos a se ve jugar como allá así, Cárdenas, ¿no? Ninja, Como si fuese Gran Melo y yo, Angulo. muchachos. Estoy jugando Uno unos fin solitos de Spara Melo. mientras tanto. Ni Vamos a se usar como ve, parece mero. Gran Angular, no sé por qué. Ah, porque será que coge más. A ver. Quiere que lo ponga música. No, me va muy bien. Bueno, tal vez algo. Edificio al segundo. Puede entrar. Asesinato doble. Bueno. Vale, que compartir pantalla con datos también Hermanos, conviene un espero que se poco. encuentren muy, muy, pero muy bien. Solo creo que Cuidado, tengo gente cuidado. acá Tengo atrás. 4 gigas gastadas, eso no es. ¿Cómo me veré yo en esta cámara, pero así? ¿Con más color? No. Es más Uy, feo, la weón. cagué. La cagué. La cagué. Confío, muchachos. Estoy Había jugando blanquito, unos pero con solo versus tanto Square bingo para que se calentar nada antoja. más. Vamos a ver qué tal nos va, hermanitos. Bueno, entonces, ¿cómo Esperemos mierda que nos ni idea? vaya Yo me bien. quedo la Pipe mierda Soto va a transmitir, leyendo. pero no, muchachos. Hoy ¿Cómo que le Soto pasó no mi podrá cámara jugar. acá? Se lesionó el Se dedo bugueó. izquierdo derecho. Allá. No puede jugar hoy, hermanos. No puede jugar hoy. Bueno, Pero vamos a estar jugando la déjeme Square bajo que la les digo, chamba. hermanos. Un saludito a Arisa, a Jamblue. ¿Cómo Bendición, están? Marcos Soto, Bienvenidos, ¿cómo bienvenidos. ¿Cómo están? Soto, Saludos, ¿cómo no va a Rolando. llegar, huevo? Elvis, papi, muchas gracias. Yo Cristian pensé que iba a Rodríguez, Brian poner a González. buscar Vamos a así. saludar a todos los que compartan el directico. A todas las personas que compartan el directico, vamos a estar saludándolas, mi gente. Porque se están poniendo la 10 de Mbappé, compartiendo el directo, hermanos. Así que todas las personas que compartan Esta el mierda directo, me vamos a gasta darles un saludito especial. los ¿Quién va a jugar? Va a justos jugar contra Cárdenas, Valento. Mello, Ninja y yo. Saluditos a Santiago Ortiz, Ángel Brand. Muchas gracias por No, pero compartir. tenga la Liz habilidad de Reyes, pegar hermosa. Gracias por cada compartir. 2 segundos. Adriana Azubuje. A su Aje, Bien, saluditos, saluditos. Gracias por compartir el esta directo, cámara hermano. ¿Qué tan vas compartiendo rusa. por ahí? Alejandro Parra, muchas gracias por Este, compartir. Rubén ¿cómo que se Tuyu, llama lo Elvis de actual Yankee. A actualizar ver, este mano. gamer, weón? No, pero este mapa me la tiene pelada, Este. huevón. Esta la Todo hace cabeza. este mapa, mano, Alpes. muchachos. ¿Ah? Esta la cabeza. Ay, no, la otra era Alpes. ¿Yo qué estoy jugando? Estoy jugando clasificatoria, sí. Gente, Quiere que le volvió Alpes pongamos capaz. a Vale, que yo que me había pedido un clasificatoria, examen, weón, y que viendo hermanos. la serie. Llega, puta, no he Volvió llegado. Alpes a clasificatoria, muchachos. Porque siempre me hacen comer Pibe, cuando ponte retraso. Están juego. haciendo estrellas y pin varias escuelas. No, hermano, retraso para qué, muchachos. Esto es tiempo real. Nosotros no somos cagaleras. Ya lo que fue, fue, hermanos. Ya lo que fue, fue, muchachos. Si pasamos, pasamos. Si no, GG. Pero vamos a pararnos lo más Sería duro que mucho pecho. podamos. La verdad, si Estaría necesita, muy si queremos rotica. pasar. Va a jugar con Vamos mi a ver team si hoy lleno sí es la nuestro suerte. día, weón. Vamos a ver si hoy sí es nuestro día. Sí, a ver, vamos por ese top 1, a ver qué. Ya creo que ya las alas no están jodiendo tanto como el otro día que nos estaba Estoy sacando, entendiendo. weón. Esperemos que. Esperemos que no estén Esto da jodiendo tanto miedo. como el otro día, muchachos. Ahí le pegué todo capa de man, weón. Estoy jugando solo versus escuadra, muchachos. Todavía no, Pipe va a todavía no jugar han como mandado loco. sala. Todavía no han mandado sala. Pero. No demoran en mandar, Pipe, te muestro hermanos. la gorra que te decía. Yo confío, pero espérate que ando en clasificatoria. Pero ahorita te lo lanzas que termine el partido. Respectame más bien para que veas cómo es que juega este juego. Pipe, hoy hay torneo. Claro, muchachos, hoy hay torneo. Por Por eso es que puta, estoy no estoy ahí. transmitiendo, Recuerdo, muchachos. anotar así con datos que lo meto. Torneanzas. Hoy hay torneanzas, hermanos. Hoy el Soto no podrá Cuando jugar, me suban para el de como les Celica, si digo. me suben a hablar o algo, le va a preguntar si dice picantea o no. Si me dice que sí, ay, ay, ay. Voy a tirar No, ninja, no vas duro. a ir a. Vos te vas a picantear y te paras re suave. Bueno, Ah, quedamos creo mal. que. ¿Cómo, cómo, cómo? No hay nada por aquí, Aseguramos uno y vas a hermanos. picantear, no te agarras a ¿Qué tirar pensás, mierda Free Fire en Max? Sí, Twitch. muchachos, el Free A Fire la Max a mí segunda, a me la dejó segunda. instalarlo. La verdad, Sí, yo a la no sé segunda. cómo. No, pero Se voy instaló a solo, pero weón. no picantearte que Completamente vamos solo, a ganar, hermanos. picanteársela en general. Sí, literal, Puedo esos tirarla peces no en. aguantan. Esos peces no Ya tengo una aguantan. frase. No, ya tengo una frase, ya tengo una frase. Asesinato triple.
Puedo tirarle. Pobres vagos, Más hermano. de uno por allá tiene que eliminar del clan. Porque cuando hay torneos importantes, no sale ni uno a dar la cara. Tienen que buscar jugadores externos. A ver, no tienen cómo defenderse, weón. Uy, 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 uy. Pues de hecho no es torneo de clanes, pero pues sí. Está Igual. grueso esa picantía de ninja. Llévenme a mí. Yo le digo, compadre, usted es un Porque es de enano feo. influencer, Ya. es de influencer, marico, o sea, cada quien puede No, es de respetar. influencer, no es influencer. Porque Como cree que se que llama líder no. del clan. Técnicamente. Pues como lo quieran ver. Pero no es Mano, influencer. looté un arsenal y me salen tres BCS. ¿Qué es esta porquería, weón? Quiero que le ponga música pa' que baile abajo la bebé. Oh, Holly, hola Jet, ¿cómo estás? No, pero igual con la ¿Preparada ropa para porque son que las tu novio la camisetas manquee y como me siempre o salen los qué? umbilicales. Yo pensé ya a ver bien escopetero, bro. Se ¿Puedes pegar todo descargó. pecho como yo? Bien, sí. Piense mi sensi. Ah, no, pero falta el man. A ver, este primero. No, esta cámara está huesadona. La de que se queda parada cada 3 segundos. Hogar en suave, marico. La escopeta, ustedes saben, ya saben que es para Sí, pegar no, en el prunca. pecho, hermanos. Ustedes saben cómo es. Y a ver si pongo así. Voy a ir a comprar un cocachita, muchachos. Y en cámara desactivo esto porque Entonces, queda pegado lootearme bien melo acá. caramelo. A todos los que están Y llegando por ahí, pongo hermanos, gracias por llegar. No olviden navegador. dar su reacción, no olviden compartir, Y muchachos. pongo Estoy, repito, parácata. estoy en Solo vs. Y Squad. Estoy parácata. calentando para el torneito. Muchachos, ya mérito, yo creo que pasan sala. No, Vamos a no, sorry, jugarlos. Coringa, no es Huevo. Sterling. Warlinger. Juepucho. Eliminar. Sí. Warlinger era. Klaus, Video, User. ¿Quieres salir del sitio o Creo que ya no no? tengo nada que lootear nada más. Creo que ya compré todo lo que necesitaba en la tienda, muchachos. Send case to Careo, viewers, ¿no? careo. ¿Quién va a hablar por Soto? Va a ir ninja cámaras. Cierro esto. Quiere que le ponga música para que baje toda la bebé. Y la, ese man que se hizo, ¿qué se Video hizo, oficial. muchachos? Se ¿Cómo le esfumó, puedo weón. poner más? No, qué gente No tan se cagada, podrá, se imagino. esfumó. Qué chimba, Alpiz. Uy, Ah, sí, muchachos, 200 volvió Alpiz a mensajes, no se clasificatoria, siempre puede pillado. hablar. ¿A qué hora es el torneo? Pues se supone que debería ser ya, hermano, pero como de por sí siempre inician a las 8, yo creo que pues es a las 8, en 40 No, minutos. pues hemos encontrado. En la descripción y en las reglas Encontré. está que son a las 7 p.m. hora Colombia, 6 México, o Ok, sea, hace 20 stands. minutos debería haber iniciado. Pero pues no, nada que inicie, supongo que es más tardecito todavía, muchachos. User. ¿Qué le pasó a mi bebé Soto? Se lesionó el dedo izquierdo del pie meñique, muchachos. Y paila, no puede ir al torneito. Está lesionanzas. Esperemos que se recupere. Pronta recuperación para nuestro jugador. Pronta recuperación para nuestro jugador, Como chucha, muchachos. copio yo el link de esto ahora. Y melo caramelo. No Saludos desde Guatemala, puedo. Pepe. Pepe, ¿ya oíste lo de RG4? No he oído lo de RG4. ¿Qué pasó con RG4, muchachos? Comenten. Comenten. A ver si lo saco de acá. ¿Qué pasó con RG4? Cuenten el chisme, muchachos. Que ustedes saben que yo no soy muy enterado de los chismes. Se Pero descargó. ustedes, yo prendo directo y ustedes me entran porque ustedes son bien chismosos, mano. Pero no les voy a negar Yo que a mí no me le gusta el tiro eso a chisme. Soto. ¿Quién Ese jugará es en vez de Soto. él? Va a jugar Mello, Soto. Ninja, Cárdenas y yo, muchachos. Vamos a jugar las 6 salas nosotros. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que bien. Esperemos que nos toque bien. Déjenme, yo hago una cosita aquí A rapidito. ver si yo hago así. Navegador. Un saludito ahí a la princesita más hermosa del mundo mundial. Ahí está. ¡Ay, huevón! Y esa Uy, no granada. sé cómo. Me Man, ¿quién tocaría se cree, literalmente hombre? iniciar así. Capturar ventana. Dominando. Literalmente así. Y hacer así. 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 ¿Qué más ingresos Hey, haciendo muchos todo de esto? manera palo de campero, Hola, qué weón. locura. Y ahí quedó la cámara. Y entonces la cámara. Ese man era palo de campero, muchachos. Me La asusté y cogí un todo, poquito weón. Me voy a acá. blindar, hermanos. Voy con Me voy a Soto blindar. aquí. Confirma, Soto ahí no va a Azul. jugar. No, muchachos, hoy Espera. Soto no juega. Díganle el pie Uy, yo me meñique, qué entendí. bruto. Pónganle cero. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Claro, Listo. el pie meñique, muchachos. Debería. Okay, ya, ya lo arreglé. Soy la verga. Está hueso mi Sensi, muchachos. Gracias, Baldomero Hernández, por las 10 estrellotas. Son para las que me dejó Pincho. Se lesionó la uña del pie, por eso no puede jugar. F sí, por mano. Moto Moto. Cara triste. Gracias por las estrellitas, Baldomero. No. Uy, marica, ya. Ah, no podemos dejar de Uy, ganar. marica, iba a tirar mero comentario, pero a lo mejor no. Mejor cuando. Mejor más tarde. Es que ah, no puedo. Claro, no puedo cambiar esto. Tengo que dejar esto siempre así. Y entonces tengo que abrir otro mejor. Claro, para dejar. Qué demora que se descargue esa puta ropa, parce. Ah. Si este lo paso para acá. Más embalado que quién sabe qué anda. Y así. Estás embalado, estás embalado. Siempre. Claro, bueno, como yo solo tengo una cámara y tengo que ponerla allá. Estoy embalado aquí haciendo cosas para poder hacer directo. No, marica. No falta que explote la PC. Yo estoy deshuesado aquí, pero no, mano, ayúdame, ninja. Lo mato, lo mato. Ayúdate, que se lleven que gacho. Se le cayó el internet a medio. Me dice, que topa ya, que mano, la verdad. Mello. Mano, me acaba de matar, culo de bot, wey. Una mierda. ¡Cierto, mano! ¡Sos vos, bruto! Cacho, mi perro es un bruto, weón. Tengo un espejo y se agarra a ratirse al mismo, weón, ¿ah? ¿Eh? Ey, ¿quién va a jugar, weón? Me acaba de matar un bot y me acaba de picantear mucho, weón. Mira, eso no, estoy descargando esta puta. Nah, pero ustedes que de Venezuela es que tienen, weón. Cacho, pregúntale a Mello. No descarga nada, mal parió. Pregúntale a Mello que... Tradición, Pipe. Pregúntale a Mello que no ha podido ni descargar el free. ¿Dónde está Mello? La gorra que... Hace ratísimo lo descargué. Y ya la gorra. Claro. Que no te quitabas para nada. Nah, no la tengo. No la tengo, es que en esa era mi cuentita no. Sakura. No la tengo. A dormir juntitos. Es que no me quiero conectar a datos todavía, marico, porque me descarga rápido. Voy a jugar en suave, soy ando humilde. RG4 cada vez que se reiniciaba es porque los mataban primero. Ay, ¿cómo así? Me están contando chismes, muchachos. No, para hablar. Yo vi eso en el chat y yo me fui a ver el directo. Y en una que se reinició, los males estaban normal. En una casa, campeando, aguantando Sonic, quedaron más aburridos que nosotros. Gente que se pone a la monda. Puede ser que verdad. No, man. No, yo me fui a ver eso porque yo vi que mucha gente estaba spameando, pero nada. Ay, ¿tú cómo sabes? Ay, yo soy amigo de ellos de la infancia. ¿Por qué tienes FF Max? Se me actualizó solo, brother. La verdad no sé cómo se habrá actualizado, pero se me actualizó solo, hermano. My... Esa es vieja. Ese Free Fire se lo encontró por ahí en un leak. Yo usted lo hice instalar. ¿Leak? NASA. Sí, NASA. Yo se lo hice instalar. ¿Link? ¿Cómo? Que Pipe descargó un Free Fire Max con hacks. El único que... Mello, juguemos. Pudo actualizar Free Fire. No, Mello, pero arreglas de internet. Uy, Mello, me vas, que sabes cómo estemos en pleno PP y se te vayas internet, weón. Te busco a Popayán y te pego tu crack. Mira, me conecta. Miren, escuchen algo. Calzones. Sí. Escuchen algo. No pueden dejar de transmitir. Si dejan de transmitir, se le bajarán puntos. Ok. A mí me avisas porque yo a veces es que sin querer. Sí, yo sé. Pues eso le hago la advertencia para que después no haga problemas más adelante. Posible que tenga problemas con mi amiga NASA de corazón. No, yo estoy jugando con wifi, weón, pero si se me da mal, pues me cambio a datos. ¿Y es que doble clic está mal o qué? Doble clic lo peor de Popayán, weón. Gente, si alguien sabe o doble clic tiene alguna compañía en algún otro lado del mundo, nunca contraten esa mierda, es una mierda. Una mierda. Yo nunca me había escuchado. Eso es lo peor de que hay de compañías de internet, muchachos. Pipe Alborren nació está potente sin esperar el segundo antes de lanzar la granada, se divide en tres. Ah, sí, muchachos, ya lo hemos probado hasta Melo.
el estilo. Yo no he renacido eso, weón. Porque Celica les dijo en directo y compare sacó las pruebas. Uy, ¿cómo así, muchachos? Pipe. Pipe, yo no he renacido eso, weón. Pues, Pipe, de que el día que estaban rellenando las alas era porque RG4 lo estaba bugueando para sacar la sala. ¿A lo bien? Pues supuestamente acá dicen en el chat. Oh. Uy, qué chimba, en el clasificador ya estaba el pez, weón. Pues bueno, marica, el chat. No, van a decirle mentiroso al chat, weón. El chat que sabe todo, mano. Ustedes saben que el chat sabe todo, weón. Ey, ¿qué sabes de eso, Nasa? ¿Qué sabes de eso, Nasa? ¿Qué han dicho los moderadores? ¿De qué? De que supuestamente RG4 estaba bugueando las alas para que se reiniciaran. Es mentira, ¿verdad? Pues de lo que han analizado parece que sí, pero todavía están haciendo las revisiones de la persona que lo modeló. Ah, eso, sí, las revisiones y todo eso. Entonces, todavía sigue haciendo las pruebas, pero la... O sea, todo las parece que sí, todo, pero no está confirmado. Ajá. Ahí está, sí pillan, y ustedes diciendo que mi chat es un mentiroso. Respétenme en el chat, que yo siempre confío en mentiroso, ellos. Gallo. Yo siempre confío en ellos, mano. Uy. Uy, me falló la Sensi, weón. Ey, weón. ¿Quién es tan rata para jugar con drone en clasificatoria, mano? Mello. Jugoso. Marica, yo quiere que le ponga música para que vaya hasta ahora, bebé. Ey, me veo blanquito en la cámara, weón, sin filtro. ¿Será que yo soy así de verdad? No, me acaban de matar de la forma más cutremente posible, weón. Uy, perro. ¡Qué putos camperos, weón! No, yo ya inicié el directo también. Ah, no he hecho las historias. Entra, te invito, gallo. Gallo, invítame, estoy haciendo misión. Estoy en doble de escuadra, que no puedo salir. Jogarte una más. A ver, voy a entrar. Soy Melo. ¿Tenés águila? Sí, sabe. Quieren que le ponga música para que baje hasta abajo la bebé. No, ahorita me va a tocar otra recarga, weón. Esta mierda de transmitir consume más datos que tres. Ay, yo qué culpa que no tengas internet. Place, no, porque es que me dijeron que hacían colocar más megas porque yo tenía que pagar. Yo no voy a pagar internet, trabajo. Mucho te trabaja con el internet y no es capaz de poner 50.000 pesitos más para... No, si me quedara algo, pero es que, marica, a mí los 3 meses no me quedó nada de esos 3 meses. Ey, este mes es completo, ¿no? Celular. Uy, yo confío. Ey, muchachos, envíen a su reaccioncita a todos los que hayan llegado por ahí. Yo creo que también el mundo, no, ya la saben, compas. Imposible. Un mes antes era completo. Uy, tengo la Sensi, pero jodida, weón. Yo aquí la tengo mela. Nasa me hizo eliminar los hacks, weón. Uy, sí, la tengo jodidísima. Se me quitó el... No, ya volvió la sensación. Yo pedíle a Ninja que transmita por Facebook. Ninja, que transmitas por Facebook, bro. No, bro, ya te transmití por la morada. Va a transmitir por la morada, bro. Ninja, que vas a ver nada, porque no ve los directos de Celica. Confirmo, Ninja un bobo, muchachos. Por ahora nadie le da caso en el equipo, un bobito ahí. Mira. Uy, mira este niño, ya está hablando que vengan a ayudar, me lo voy a ignorar, weón, solamente por cómo habló. Uy, me salvó el equipo, weón. Literalmente estoy vestido como él. Pero hoy no 20 días, weón. Si tienes carga para todas las salas, pues si el torneo dura su cuarto ahorita, sí, empecemos 100%. Bueno, 94 ya. Si dura 8 horas como la 3, ahí sí es complicado. Acá. Tengo la llave. Tengo la llave. Entonces llegó Steffi. No, hombre. ¿Por qué Steffi? Llegó Steffi. Granadas. Sí me da para mejorar eso. No creo que me dé tiempo para mejorarlo, bro. El tiempo no te da, pues ya te da el valor normal. Uy, no, pero desventaja, ¿no? Me mataron. ¿Desventaja? ¿Por qué? Porque si Dios tiene mejorado. Uy, tengo la Sensi. Oh, dejé tocadísimo, man, weón. Ayer nos pusieron un jugador del Laura por hacer stream sniping. Ah, no, pero es que muy niño rato hacer stream sniping. ¿Te subieron? Uy, weón, le pegué todo capa, mano. ¿Los del chat vieron eso, hermanos? Asesinato doble. No tiene explicación lo que estoy jugando, hermano. No tiene.
Uno tiene, bro. Ya me abrió la Sensi, weón. ¿Dónde la Sensi? Activé el botón y... Sí. Confío. El árbol está fuertísimo, sí, muchachos. Solo que lo estoy intentando renacer antes de que empiece el torneo, pero muy poco. Pero es que se me olvidó. No tengo equipo que me acuerde, weón. Claro, pues estás viendo series, qué chimpa. Guardo que tiene que comer. Pero se me olvidó. Se me había dicho, bro, el Álvaro. Y yo, ah, sí, crack, lo hice respondido. Qué pena con ustedes, lo voy a generar. Y no estaríamos en desventaja actualmente. Mano, en el Free Fire. Entonces, ¿qué no formación vamos a ir? ¿Qué formación vamos a ir si Soto no va a jugar? Esos PCs que van a tener con el Álvaro, hombre. Tuve granadero y GL. Yo dirijo Rush y Cárdenas que juegue libre. Y Mello detrás mío, que es Cárdenas también. Vamos a traer Rusher. Pero si le van a aguantar con el brazuca, me toca hacer punta. Esperemos que sí. No vamos a dejarles pisa una medida en el pecho, marica. No, te va a pegarte la pisa en el pecho. No, usted sí, pura cabeza. Ay. Mira este compadre. Con azul. Tengo la sensi, mira. Y... ¡Uf! Que nada, no, eso mira. Ah. Vienen para acá ya. Están curando, Mello. Llegate. ¿Dónde? Acá. Ah, oye, atrás. Pero creo, weón, atrás mía también. Es que hagan votación para dejar en Balkan Pipe, confío. ¿Cuál tumbaste? ¿El del corazón o el de atrás? De atrás, el carechín va ese. Porque el corazón se te fue. Puta. No, acá está. Ahí está. ¿Qué iba a hacer yo, weón? Aquí canjear todas las cositas, creo. Me lo robaron, esto, no te lo puedo creer, esto, hermano. Esto. Bomba de tiempo. Lo robé yo. Y Álvaro, ¿dónde está Álvaro? La Alvaroneta. Confío en ese Álvaro Ninja. Abajo, oh, vive. Sí, fui. Acá. Voy pues con ese. Mañana. Álvaro. Ah, no, pero esa es la. La activa. Ah, oh yo, man, no. Que Cárdenas dirija a Rush, bueno, yo me doy soporte, mano, sisas. Marica, la verdad que las Franco están muy rotas, wey. Cárdenas, llévate, Steffi, yo me llevo Iris, mano. Nos llevamos espera. Mellers. Cárdenas con el historial jugando sello que tiene. ¿Cómo? Que tú con tu historial jugando serio que tienes ahí que está enguesado. ¿Cuál es el primer rush? Ah, no, pero sigo jugando. Ah, se puede jugar serio. No puedo rushar porque ya es el fin del mundo. ¿Pero vas a jugar serio ahorita? Sí, sí, toca. Va a pasar a la final. Fui yo. Acá abrí el búnker. ¿Quieres llegar? El pari de la lutea y quiero llegar. Uy, cómo no. ¿Dónde está Álvaro? Los del chat, Álvaro, gracias por recordarme. Van a ver lo que es un verdadero soporte, muchachos. El juego es muy suave, se ve como triste, weón. Oh, esto por acá hay gente. Solo se renace con una. Ah, solo se renace con una, ¿no? Supongo. ¿Cómo así con una? En todos los moches se han eliminado. En todos los modos, excepto dos salas, elimina dos enemigos. No lo logra un bulla. En el módulo después de esta sala, logra triple eliminación. Mano, esa parafal está como pegando rápido, ¿no? Sí, sí. Y acá queda lo que tenía. Me falta algo acá. Ah, ya. Revolución. Bueno, mano. ¿A qué hora es el torneo? Se supone que ya debe estar por iniciar, hermanitos. Calma. Relajen un por poquito. Ey, se han visto los que vayan llegando por ahí, muchachos. Por ahí en la hora. Pero cámbiate ese outfit, Pipe. No, brother, este outfit es algo especial, hermano. Me lo cambio, bro. Ush. ¿Y esto? Puro guambal. Ese era el outfit del... De nuestro amigo que metieron a la cárcel.
Sí, muchachos, este outfit es de un amigo que metieron a la cárcel por machetear a un taxista. Pero en honor a él, brothers, en honor a él. Pepe, ¿cómo tienes el Free Max todavía? Se me actualizó solo, bro. No, que pensaba a las 6 horas México, se supone, bro. Pero pues, no sé. Y me mataron. Cúrate, un nuevo. Paz y venite, ¿cómo son vueltas? Joder, está grabado ese man. Hola, me llegó otro por fuera. Ah, no. No, llegó otro. No, Hola, era Sensi. completo, güey. Y que pagaste 14.900 de spot, hijo de puta. Ya está, menos una pola. De buena, menos un six pack. Ey, pues pucha, ¿cómo así que no mato de M500 a la cabeza de un solo tiro, mano? Ah, ¿verdad que, uy, marica, quién nerfea la M500? ¿Te pueden creer que Garena nerfeó la M500? Uy, pa, eso es mucho generado. ¿Quién nerfea la M500 si ni se usa? Tengo que matar, tengo que hacer una triple kill. Bulla. Y ya hago todas las primeras misiones. Y el verificado, mano, me lo mandé a quitar, muchachos. Me lo mandé a quitar porque no quería ya tener ese verificado. Dice que quería hacer, weón. Mello, ¿cómo viste esa escapada? O yo la kill no la doy, ya chimba. Me gusta, quería salir y quitar las Meten, paredes y se mató. ¿Ya mandaron, ya hicieron la sala o qué? No, 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 solo que ya se me terminó de descargar todo. Ay. Pero 7, 6, Uy, se pusieron de 5, acuerdo lo que me hicieron con todos los 4, botsitos, mano. 3, 2, No sé, muchachos, 1. que están esperando que Ya, la sana invite, lo. invite, invite, invite. Uy, ese botsito tiene la Sensi, weón. Cojan. Tienen, la tienen. Le bajaron el daño a la M500 y a la Scar, con que se le bajaron por si de para nada, no tengo esa. Uy, weón, la gente aquí tiene la Sensi. Me va a tocar pedirle la Sensi a mi amigo. Justo 5F3P. ¿Qué creen que me pase la Sensi, weón? Más envidioso. Ey, mi ¿Cuál? jamen nada que llega, weón. Voy No, a es que jugar con el mierda. estómago vacío. Yo sí no pienso bien. Ah, NASA, me faltó lo del entrenamiento. Se me olvidó. Señoritas del portal. I never wanted to come to this place, but my choices were limited. ¡Ay! Esto sí fue pucha bochitos. No, Johan, no mates a mis amigos. ¡Uy, mano! Entonces fue pucha Fox, ¿qué? Pues puta, yo Dime hablando justo. solo. Justo 5 RP. ¡Ninja! Justo Oh, 5 RP. ¿Qué? Para el yo Royal. qué caso de ir a ese directo Peligro. a picantear todo. Ahorita veo, vieron que no me picantearon nada todavía. Se cagó Mello. Se agarra a picantear y no intenta caer de a 3 cuadras. Lo sé, 10 puntos. Ahí tírenme ahí, pues. Ah, Hola, Felipe. puta. No, pues sí, salvamos para Clock. Pues el torneo Ahora todavía no ha sí. iniciado, estamos esperando salita. ¿Cuántos puntos tienes que hacer para Exacto. pasar? No, ey, ¿será que nosotros? NASA, tú sabes si hoy es la última jornada, o sea, hoy se juega la última. Hoy sí, hoy Sí, es la última gallo. jornada. Hoy después Sí. viene la semifinal, la La final. final, la final. Pues ya pasamos entonces. No. Baboso, nos No llegan mal y vamos. nos mandan a jugar la final de ahorita. Hoy juegan Me todos mandan a ver que los. la Hoy paz. juegan, gallo, hoy juegan todos los equipos que ya están en la final. ¡Ay! Ustedes saben quiénes van a debutar en la final, ¿no? No sé. ¿Quién? Soto y Hiro. Confío. Hay que matar a los otros dos. Ay, nos No, se murió desquitó uno la eliminado. federación, marica. No, fue pucha, más ganar no hice la triple kill, mano. Ah, con pipa el cacorro. Ya postearon la ID y Oh. contraseña. Ay, No, sobras. man. Creo que No mandan un alcancé a poco de pa. crecer.
Pipe, no es que ese gente de granadero, tú tienes financiado eso. Mano, me mató un botcito aquí abajo, Pipe. No, no lo tengo de renacido, weón. Bueno, tiene que. Mátalo, ah, Pipe. No lo tengo renacido, weón. Me faltan como 3 misiones, 4. Como que millones. Sí. Misiones, no millones. Misiones. Eliminémonos, eliminémonos y entren a la sala, inviten porfa. Otra vez me dan un toque en entrar, yo creo. No, entren, 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 entramos llenados, marica. Recuerden, en la casilla 12. Quizás. Listo, vamos a ver. Ustedes mandaron la tabla de puntuación, ¿sí o qué? Se supone. ¿Cuánto hay? Yo así que cuánto listo después meter tanto. Mandaron los que. Ven, FGS va pasando. Hoy juega FGS, sí. Pero ya pasaron. Virus Gaming va pasando. Hoy juega Virus, sí. KR Esport va pasando. Hoy juega KR, sí. OG Esport va pasando. Hoy juega OG Esport. ¿Dónde está OG, OG, OG? Hoy no juega OG, pero ya está pasado. Naguara, hoy juega Naguara. Naguara. Es que Instagram te la voy a ir ahora, Celica. No, Naguara. ¿Cómo que no. Naguara? Sí, dejen a mi amiga Nazaret. Sí, se llama Naguara. LE Esport también juega hoy, ya pasó. ¿CDG Esport juega hoy? No, hoy CDG no juega. Si van de quinto, confiamos de 8. Hoy CDG no juega. Hoy CDG no juega y tenemos que pasarlos. ¿RG4 juega hoy? No, hoy RG4 tampoco juega, también tenemos que pasarlos. Hoy juegan los Zen, que ya pasamos. Tocino juega. Ahí, Huesanzas. Tean LD Sin, Clan TC. Tean LD Sin si juega hoy y Clan TC. Ay, capo, yo creo que ya pasamos. Hoy es la última jornada, seguros, seguros. Sí, calzón. Entonces, sí, yo creo que ya estamos más que todo en la final. No sé, estoy sacando conclusiones ya, pero ya estamos en la final, chicos. Pipe no saló, ya. Ya, sí. Pero pues es que ya no nos pueden sacar. Entre Pipe, entre Castilla 12. ¿Cuánto hay en sala, muchachos? 44. Vamos, hay por unos 10. Marica, ya vengo. Si algo los invito a Pipe, no me demoras. Voy a buscar uno para que me mate. Si no, después no me voy a jugar BR. Yo estoy haciendo misiones. Gente, más bien dejen su reaccioncita, muchachos. Y si les sale un anuncio, confío que se lo coman todo. Tú te lo comerías, Pipe. Aaron. Oh, a Pipe nos pusieron a madrugar. Sí, casi, weón. ¡Ey, bebita! No pude hacer directo ayer, no pude hacer directo ayer. Feliz cumpleaños, espero que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más. Hola. Muchas gracias por estar ahí siempre moderando lo más de bien los streams. Gente, Beba estaba de feliz cumpleaños ayer. Es mejor retrasado que nunca, gente. Todo el mundo felicitando a Beba en el chat, muchachos. Estaba de cumpleaños ayer, muchachos. Todo el mundo felicitando a Bebita. Para ustedes todos confiamos corazón rojo. Confío ahorita, gracias por esa estrellota. Y feliz cumpleaños, espero que lo hayas pasado re bien. MP5, y que te hayan partido la torta. Guiño, guiño. Ahí es cuando ya hayan bastante en sala frente. Pipe, y ese poco diamante, claro. Usted sabe. Usted sabe, loca. Y que llego. Va a dar punto a una escuadra, botsitos. Invítame, Pipe. Recoge las fichas para alcanzar un anuncio. Ya lo recogí. Uf. Ya solo me queda hacer las misiones. Marica, Django. ¿Quiero comer a hoy? No. Comer a jugar a. ¡Ay, pa! ¿Qué comes? Estoy comiendo pollo, bro. Con arroz. No tengo equipo, no tengo equipo. Así voy a estar en el torneo de Celica. Resolviendo contra 4 con azúcar de solo.
Me yo volví a admitir que me va a cambiar habilidades. Me yo. Pero que le ponga para que me yo. Me va a cambiar habilidades, weón. Me yo. Oye. Invítame, invítame. Voy. Me cambié habilidades. Voy de soporte. Ay. ¿Confíasme yo o no? Claro, doble, barre. Confío. ¡Uy! ¡Pinche bolsito, bro! Con tal de que no nos encontremos al viejo Pacheco. Mm. En el último, pues. Marica, deberían de desactivar eso de los. Eso de los. ¡Ey, muchachos! Aquí, den su reaccioncita, weón. Todo el mundo dando su reacción. Loco, vamos por las 1000 reacciones, mis niños. Uf, la tienen. Hay un evento que te da fechas para que hacer algo. ¿Lo qué evento? ¿Cuántos bits para que invites a Eric TC a un PvP amistoso? Bro, 1000 bits, yo lo invito. Otra cosa que quieran. El hecho de invitarlo. El hecho de invitarlo. Ninja, ¿le ganarías a Eric TC o no? Sí, sí. ¿Cuánto? ¿7-0? No, oye, pues siendo realistas, 7-2. Me metería el pipi en la boca. Y Ninja se dejaría. Mm. Y si me ven que me ganan es porque marica tiene respuesta. Mínimo me soborné, me mandó 100 dolaritos por PayPal para que me regalen. Para no quedar mal. Para no quedar mal, sí. Muchachos, Soto no va a jugar. ¿Por qué? Porque es muy manco. Por lo castigamos por las jugadas del otro día. Sí, fue pucha con ese BDG al pecho, mano. Dos bots. Oyende, pues, pasé a ganar eso. Ay, que si pasamos a la final, Soto nos deja jugar a nosotros o va a jugar él. ¿Qué es lo que pibe? 5000 estrellas y sacas a Ninja por mí. Confío. Ninja. Mitad. No, yo jote, sí, yo jote. David Sánchez, pásame tu WhatsApp, bro, y manda las 5000 estrellas primero. 10.000. ¿Verdad? Tiene que ser gracias a David Sánchez por las 20 estrellotas. Son roto. Para las venecas del ficho. Para pagar los papeles. 5000 estrellas. Y saca a Ninja por mi cara revolviéndose de la risa. Cara revolviéndose de la risa. A veces me acaba de ganar esa partida con ese CBDJ al pecho, güey. Gaya, matando, Dios mío. ¿Por qué no se cobra cada mes? Dice que 24. Hoy 24 ya me llegó. No, weón. 3 pa' 1 estos 5 de pucha potsi con una CBD. Nos mató a todos, mejor dicho. O sea, se debe pegar duro. Nuestro analista Pipe, ¿dónde se dio cuenta que no caía gente para caer? Marica, no me di cuenta. No. Hey, estoy transmitiendo. Sonó como un tun. Así. Mano, me hizo falta como agüita, weón. Pipe, ¿sabías que me puedes jugar con cualquier esquina ocultando la mochila? ¿En serio, bro? No, eso no lo sabía. Uf, mano. Ey, Pipe, no me ajusta para esa cuenta, un descuentito. ¿O qué va? ¿Va para esa? ¿O qué? Hermano, eso es lo mínimo, bro. Eso es lo mínimo. ¿Cuántos pasan? Pasan 12 a la final. Saluditos, mi amor hermosa, preciosa, te amo. Besitos donde no te llegan el sol.
Pipe, ya no eres jugador profesional, claro. El 4 jugamos retadores, muchachos. El 4 debutamos Dios en retadores. Quién mío. sabe, pues, si debute o no. Pero el equipo juega el 4, muchachos. He llegado. Ay, que todavía no se llena la sala, qué gonorrea. Qué frío. Ninja, ahora sí ya están 41, weón. Ninja se salió de Discord. Ninja, ¿no está en Discord? Lo movieron a cámara, yo creo. Ah. Hay que tener pilas con los de Celica, con la casilla 5, con la casilla 11 y con la casilla. Y ya, con esos. Esos tres son los que de pronto nos podrían sacar de la final. Si ¿sí me hago entender? Ya. Los demás, ya si los demás no suman, ya estamos en la final más que seguro. Gente, todo el mundo andó su reacción, weón. Pollito. K estrellas y me pones la contraseña de la sala. Manda primero las 50K estrellas y te la paso, te doy mi palabra. NASA, luego le dices que la cambie. Se las paso yo por 20.000 bits, más barato. Nada. Confío. Y nada, se lleva 10.000 estrellas de ahí. Sí. Vamos, mitad, mitad. NASA no dice nada. Luego ahí de puro de sin querer decimos, ay, se filtró la contraseña. Y ya. Ah, si es el J que vos decías, ninja. Claro, yo creo que no mueren en mandarla, weón, pilas. Haremos la primerita, weón, confío. Ay, Dios. Américo, voy a aprender directo. No. Si ganamos una, Pipe nos dio hasta otras 64 cervezas. Confío. Pues a él le toca a Ninja. Confío. Sí, esta vez las cervezas no por cuenta de ninja. Para que llegue le decimos, posible que diga que no. ¿Qué le pasó a Soto? Se lesionó el meñique del pie izquierdo, muchachos. Por eso no puede jugar. La uña. La uña, la uña. Le pegó el balón y como tenía la uña larga, paila, se le puso la uña morada. ¿Será que estos manes caen en Vima? O ya van a dejar en paz Vima a sus maricas y si ya se dieron cuenta que no. Ya no Te cayeron, la les anterior jornada no una. cayeron. Ojalá que te olvides de mí.
Quiere que le ponga música pa' que baile a toda bola, bebé. Ay, esperemos que la manden, güey, porque no la mandan, hermano. Muchachos, estoy recién así caladito. Uy, no, le metí al Müller. Le metí a ese Müller Ay, duro. It's medio, mírame. Uy, lindo, ¿no? voy. Uy, yo no me he hecho peluquear, marica, tengo que irme a peluquear. No, yo también Y un día antes tengo me tengo que ir a hacer peluqueada. ¿Cómo? las. Ay, Müller. Tira a la cabeza, Pipe. ¿Cuál, A ver, a ver, a a ver, ver. yo pillo. ¿Quién? ¿A mí? Sí. Ah, no, papi, lindo. Ay, Ese ya Müller se el peluqueó. exótico. No, obvio, pero pues igual está No, muy peludo. Igual el jueves me tengo que ir a hacer peluquería otra vez. ya se me peluqueó, para las fotos de mañana. Ah, yo no sé peluqueado, Cárdenas. No, yo tengo las pruebas el domingo. Mañana me toca dormir más temprano y estudiar No, todo el si era día. marica, pues no tanto. No, Mira tanto el Cárdenas, mira el Cárdenas, bello. Peladito, marica, yo no me quité tanto de acá del lado. Yo me hice así ya. Ay, Porque le no se metió marcará candela. tanto. ¿Y qué pose va a hacer, loca? ¿Qué pose va a hacer en retadores? No La de los sé. brazucas, la de los brazucas, tiene que meterle a la de los brazucas. La de los No, marica. Ey, muchachos. Ah, brazucas, la cagué, manitos de weón. lado. Bien, como volví el cel. Ah, se me regó la maicena en el celular, weón. Ah, puta. Ay. Y a mí una vez también se me volteaba maicena encima de todo el celular. De ahí no suena No, igual. pillé en eso, weón. Ah, pillé en mi No, transmisión. pero Pipe, eso es un poquito. No, cuál ¿Qué es esa poquito. mía? Pipe, pero Límpielo con la que nariz. sí. No, 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 Como si no no. tuviera experiencia en eso. Trabajo. Trabado así. No, weón. No. Por eso yo siempre les he dicho, los guantecitos son los mejores. Marico, Pepe está re gordo. Muy claro, marica. Qué Pidiendo de gonorrea. trae domicilios diarios como loco. Esos Ahorita le está metiendo. Está cachetes, metiendo marica. No, es duro. el zoom, es el zoom, es el zoom. Sí, el zoom, sí. Sí. Está metiéndole duro a la quinina. Uy, ¿quién gritó, weón? Escuché a alguien gritar, marica. Ah, o sea, está viendo mi transmisión. Ese es el grito de ninja. No, weón, qué porquería. ¡Ah! Ya parece que ya todo solucionado, muchachos. No escucho bien, pero ya todo solucionado, hermanos. Uy, dice que un torneo donde te hacen ir a las 20, te revisan a las 21 y jugás a las 22. ¡Ah, de buena! Sí, sos. Se le cae Chance. el tiempo en el cierre. Ay, parce. Ya te saqué de mi corazón. Y veo y la gonorrea de ninja, ¿qué, weón? Ah, está en las fotos, cierto, cierto. Allí va a decir. Aleroid, ¿quién es Aleroid, weón? Y me No hace las acordar a un puedo ver. juego al pulo, ¿conoces? Ah, no, pues van a caer de payaso ahora. Morancita, ¿quién es Morancita? Mamá. Vamos a Uy, ver, ¿no? Gente, no Morancita. olviden dar su reaccioncita. Muchos otros que están viendo por ahí, ya saben que me apoyan un montón eso cuando dan su reacción, mi gente. Ya la saben. El otro gordo no va a jugar hoy, hermanos. El otro regordete no va a jugar hoy. Uy, su marica es el top 1 de México en Max 7. Te ganaron, Pipe. ¿Quién, mano? El Kevin Real. Es duro. Voy a pedirle un saludo a Pipe de Aquiles. Voy a pedirle un saludo a Jota de Pajiro. A marica de Mea. Ahí sí. Ahí, Jota. Decile, Mello. Mándale un saludo. No, yo no, yo no. Yo Ah, no. qué maricón tan bobo. Decile, Mello.
No, me gusta muy fan que lo piairo. Mano, pero Celica, qué bueno. Llegan las Celica que entre más de noche más se buguean las alas. Así la manda. Cielos, crack. Cielos, crack. No hay manera, ¿eh? No hay manera, crack. Bueno, esta carta a mi mamá. Se pronto se plantará mi pueblo. Final stage, like, so Dave, you Mis don't qualify with enough parientes point. se You got. comprenderá mi Demora, mano. ¿Cómo actualizas de atrevimiento. Free Fire Max, hermano? Hermano, me metió un video de Kuanité en YouTube y me dejó oro. Me decía que venía con regalitos inesperados. Van a ver cómo es que se matan esos barazucas, muchachos. Yo tengo fe que todo cambiará. Y yo tengo fe que todo cambiará. Turu turu, turu turu turu, turu turu turu, turu turu turu. Y Sensoto, el Sensoto no puede jugar, muchachos. No puede jugar. Estoy muy solo, ¿cómo están Yo ustedes, chicos? tengo Cumplo que años 30. ¡Ey, resolverlo en papi! Vamos a hora. felicitar todos al comentario fijado. Ey, ¿quién Vamos me a... rota? ¡Alberto Molina, Broki! Espero que cumplas muchos años más, hermanito. Espero que la pases súper bien, Broki. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Alberto Molina, hermano! Que sigas cumpliendo muchísimos años más, brother. Y que te colmen de bendiciones, Próximo hermano. Clean Squad. Mira el directo de Celica y Pipe. Y Pepe se parece a Willy. A Willy. ¿Quién es Willy? ¿Cómo así? Ay, ser Beneco en Uy, uy, reflexión uy, original uy. y Tom Hey, 2. muchachos, hoy Duro. muchachos. Hay gente, todo el mundo felicitando al comentario fijado, confío. La mandaron. Lo mandaron, crack. Buenas. Nada, perdón, pero me movieron. Ahí vuelvo a transmitir. Menos 10 puntos. No, eso sí era la culpa mía, la chingo. Oye, Se le pilas que estuvo me le la hemos transmisión caído, a güey. Pipe. Uy, uy, uy. Eso Pipe, lo siento. es que me estoy poniendo archivos, NASA. La ahí. Sospechoso. Oe, ninja, ¿Qué pago? que ya hacemos un bulla, un bulla. A vos te tocan las 64 cervezas hoy. Sí, ninja. No, 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 te Sí, jabao. Ah, 6.000. oh, no, pero ninja muy Te suave. jabao, no, a mí no me duelen 7.000 estrellas por bulla. No, pero ninja ganándose un torneo de $2.000 en Facebook. Ya muy suave, man. No, 2.000. Y yo estoy Ojalá ya, prestado. ojalá no los hubieran pagado, ¿eh? Pero no Sí, no fue importa, 2.000, fue 1.000. los he Sí, sí, prestado. sí. Fueron 1.000. Bueno, Ey, vamos, equipo, vamos, 500. concentrados, concentrados, locas. Quiero empezar con un bulla, quiero subir y decir. Good luck. Los Yes, 500 yes, dólares en yes, yes. cervezas. NT, NT, NT. Hoy pilas que Sí. peleamos caída, marica, con los de Lino. Ya no volvieron a Sí. caer, en el anterior no Pues en cayeron. anterior no cayeron, pero Pero pues no pues. falta. Cauchos. Voy para No se Infinity. ha lanzado Me nadie. parece que acaso me tiraron No, acá. no. Yo voy como Quieren que Pacato, los. pero con miedo. Quieren que Vienen los dos. móviles. No, y Pacato si cae Dos gente, ninja. Pacatos. Pacato si cae Ah, no, gente, tres, marica. sí. Ya los vi. Me dio miedo. No, los brazos. Ahí, ¿tienen los brazucas? Sí. Sí vienen. No, 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 no. no sé. No, no, no. Uy, qué No, gentío que no. va para No, club, ya le. huevón. Ya le tienen miedo a los A celulares mí, todo a mí. pecho. Medio le Ay, pro. es que a mí. Que le tenga miedo a Uy, niño ya lo despejé, ya mataron a Sakuomi. uno, weón. Ya mataron a dos. Uy, está piñada la sala, Uy, soy yo, mataron a mano. uno. Eres tú, weón. Claro, lo mejor de Colombia. Confirmo. Confío. ¿Qué pasó? ¿No era doble clic? Porque vive esa piñada. Nada, eso es porque se cambió. Yo hubiera seguido con doble clic, no hubiera estado piñado. Yo tengo datos en WOM.
Won lo mejor de Colombia. ¿Y a cuánto PIB le corre? A mí Won me corre. A mí Won se me corre. Es el mejor que me ha corrido, weón. Fuera chiste. Porque he probado tres planes, marica, con Claro, contigo y también probé con Movistar. Y Won fue el que mejor me corrió, weón. No sabe, a lo mejor Won es especializado en Popayán. De pronto porque sí. Casi no lo utilizan, casi no lo utilizan, entonces. Puede que sí. De pronto sí, pero la verdad a mí sí es lo que el mejor porque, que me corrió. Marica, por ejemplo, acá cuando se va la energía y conecto los datos de Claro, es una mierda. Todo el mundo conecta datos. Casi todo el mundo utiliza Claro. Se ponen repesados. Tienen granadas. Me faltó un solo cosito para renacer Álvaro, weón. ¿Qué? Tienen monedas para la TV. Rueguen para que tengo no 400. No tengo ninguna, weón. Yo tengo 200, pero voy a dejar sin moneda. Presten una moneda, solo una moneda. Compren las llaves, Isas. Compren una llave. Por eso, solo una moneda, no, solo una moneda. Uy. Pila, que los gatos pueden llegar a venir. Lo que hemos hecho rápido, pues ya no me Infinity. Uy, vean, han empezado a caer de. Ah, no. Lo tiene eso rápido, me Infinity. El 2 tiene pila por ahí. Purino, pues garita, entonces gallo. Yo ya voy para allá para coger la llave. No he comprado, güey. No tengo ni pared, no tengo nada. ¿Qué hay ahí? Ah, ese hay, güey. Aquí nos sale. Ah, sí, cadena número. Aquí también hay eventos, oyeron. Ya estaba en eventos y vamos a la tienda. Donde se descuento algo. Rumbo al punto de suministros. Confío. En el punto suministros. ¿Tienen granadas? Sí, ahorita casi la doy. Tengo una lanzadera, no. Aguantar 7 segundos. Saludos a los que van llegando por ahí. Si se quita la cámara por un momento, muchachos, es que como estoy en la cámara ya de la transmisión y acá, pues a veces se buguea. Me acuerdan simplemente en el chat y yo lo arreglo en un momentico. Bueno, no tengo pared, no tengo moneda, no. Yo tampoco tengo. Yo ya me voy a posicionar Infinity Pilas. Si quieren, acompáñenlo a alguien o. Es que yo leo y ninguno me dio nada. Y yo, Mello, tomé los hielos para comprar hielos. Uy. Las granadas me las llevan visto y pilas de cacto, weón, que no vayan llegando. No, y ese veneco me va a robar mi caja. ¿Qué había en el drop, manos? En el drop, una CBD, pero yo la cogí. Y no le va a caer para comprarme una barret. No tengo steel, no. Una marica necesito. Alguien una monedita. Yo tengo 500 monedas. Dame 100. Ay, pero apúrense, weón. Yo estoy por acá arriba, weón. Joda, pero vas por la caja y no venís por la tienda. Nadie tiene monedita, sí, mano. Una monedita. Ya vas a darles. Los que ya vayan, vayan con el legal. Tome la granada. Dejen la granada y los que ya vayan. Toma, gallo. No, pues ya que ya no dijeron nada. Joda, entonces se pone así. Y más gente se pone, ¿ok? Ahí te dejo la granada, weón. ¿Cuántas monedas tienes tú? ¿Cuánto hielo llevas? 200 te puedo dar. Dame 200. Ahí te dejé la. Aquí al lado en la tienda, marico. Apúrate, te espero ahí. Curando en carpa, porfa. Echen un vistazo. No había visor ni nada, ¿cierto? En carpa no había. No. ¿Cuántos ya los tenés, ninja? ¿Cómo así que somos 1200 personas y no hay 1000 reacciones, weón? En su reaccioncita, ahí va más cosas. Yo voy por si hay una W, mano. Para humilde el boy. Sí, tan considerado, ¿no? Sí, él es muy amable. No se arriesguen ustedes, yo lo luteo, hijo. Están riendo por. Ay, hay una peleiza por allá subiendo de clock en esa carita. Se están riendo allá en Pocho, weón. Sí, Factory la zona azul, weón. Yo creo que todo el mundo iba a sumar un momentico acá. Perro 27 vivos. Ajá. O sea que antes se va y se mata todo lo que se mueve. Ese es no, Lauti, vaya regáñenlos, Lauti, vaya regáñenlos que aguanten ahí en las screens porque qué. Lauti está acá. ¿Lauti está acá o está chimbeando? No, pues yo le dije chimbeando, sí está. No, sí. Creo que sí estaba, cuando estaba haciendo las pruebas, sí. Ahora en eso, pues. Tiburón blanco. ¿Quién es que todos están cubriendo para cada lado, no? Yo estoy cubriendo hacia Abima y. Yo no estoy cubriendo para ningún lado, marica.
Mello, ¿qué estás cubriendo hoy? Una SBD, marica, si alguien quiere, weón. SBD de mochila. ¿SBD normal, oye? La normal, chaleco al 3 y casco al 3. Si sale la ya, les aviso. La que salieron. Yo necesito es a Steel, marica, si tienen a Steel, así sea el 1, weón, no tengo. No, tampoco tengo. ¿Dónde andas Soto? ¿Dónde las cariñas son? Gente en carpas. Cubierto. Cubierto, marica, me sangro. No, pero. Esto es increíble. Yo me estaba curando. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Nos van a venir a escuchar acá, weón. Deja un tiro. Literal, un tiro, weón. Sí, ya nos van a venir a rushar. Tienen uno a Franco, ¿vieron? Creo que tienes sí, la 924. Uno por arriba por antena. Voy a retroceder. Marica, pelean para mí, si ¿sí saben cómo? Yo soy, miren dónde soy, miren, estoy en la roca, pelean para mí. Por izquierda, pero, bueno, te tengo lanzadera, solo que tenemos el centro de zona, bueno, tengo lanzadera por pues, si nos queremos ir también. Buena, Mello. Estoy cubierto, niño, plate. Yo tuve uno arriba, viste, rematado y puedes ahí en tuyo. No, después. No sé si es otra escuadra o la misma. No, es la misma escuadra. ¿Cuál subiendo? Tienen uno abajo en el desnivel, cuidado. Tenemos un 2 arriba. Tenemos uno acá a la izquierda, Pepe, que no me peguen el desnivel, que va a curarlos. ¿Cómo que curarlos? Claro. ¿La granada ninja, cuidado? ¿Curar a quién? Sí. Cuidado, la antena. Va a curarte a ti, si se van a morir, muérense que tengo monedas. Ah, tengo monedas para otro más. Hay que asegurar la primera, weón. Desactivé dos. Ya, tenemos gente abajo nosotros. Curo a Cárdenas, mano, curo a Cárdenas. Están comiendo acá. Toca uno. Tocaba ese. Piso uno. Buena, mano. Se no, metieron todos los demás. Curo otro. ¿Y dónde estás? Pepe se había. Gallo, no te presté atención. No hubiésemos ido con lanzadera club. Yo por ahora les dije, no, marica, ya. Sí, yo, que se la yo la tenía, yo la tenía. Yo también la tenía. Otra con Cárdenas. Vengan acá. Acá hay moneditas. Y a ustedes no salen con monedas, no tienen locas de armación esa cosa. No, yo no tengo. Yo sí tengo, pero. Vale, ¿Cuántas tenés, Mello? Ey, gallo, no se dejen tumbar, por favor. Oye, sí, weón, es que se dejaron tumbar como unos giles, weón. Sí, ahí se la cagué yo. Y gallo, no avisa para dónde vas a ir a curar, que lo entienda bien. Yo marica, pensé que ibas a ir a curar, no sé, en Vima. Yo lo escuché, voy a ir a curar. No, weón, yo coloqué la cura en el desnivel que voy para Clock, dije ninja. No. ¿Cómo que no, cabrón? No encuentro. Me hubiese salido yo también de ahí. Hermana, estaban tocadísimos, weón. Con ninja los dejamos vuelto. Pues tumbé uno y ya con eso ya puedo curar a ninja. No, pero. Cúralo. Que lo da ahora. Vayan, pepenle, pues. Con todo el loot que tienen. Que le vamos a ir a pepear, aguantemos. ¿Cómo crees? No, pero. Qué pena. Están reyendo por Henry, o sea. Ahorita va a ser picante, hacía algo que es como una mierda. No, ya, qué pena, voy a apagar la cámara. Miren esa zona, weón, no. Ahora cómo nos vamos a meter allá. No, pues te digo, pero te estoy diciendo, y ve y avanza para allá, pues, para que vea cómo nos van a recibir a Vale. No, metámonos por arriba, por el hangar. De hecho, no es mala idea eso, podríamos ir por el hangar. Sí, vámonos por izquierda. Pues, venga, obvio, la pronta, por un... ¿Por qué otro lado más ahí, o qué? Lleguen, vamos. ¿Tienen balas SMG? Solo tengo las 30 del arma. No, mano, yo no. No, ya encontré. Lleguen. Vamos junticos y aguantemos hasta el final, marica. No, no, nadie tiene más lanzaderas, ¿sí o qué? No, pues acabo de caer. Marica, incluso me voy a sumar un poquitico y voy a tirar este coso para voy ver si hay gente. Voy con una charbuster. Yo tengo, puedo limpiar carpas. Voy a limpiar limpia, carpas. No, limpia Infinity. Bueno, pero... sí. Bueno, bien. Limpia Infinity no, también. Infinity, obviamente. Va a reclame las. No, ay, ya, se, ya, se, oh, ya se fueron. Ya, no, acabaron de llegar. Toma. Uy, sí. Toma, no van a avanzar con zona ahí. Van a avanzar con zona. No, nosotros avanzamos y nos metemos a la esquina de Vima, relajamos. Reclamen las yo tengo paredes. Tengo charbuster. Fila lo vengo. Voy a jugar con mi VP.
Aquí estoy un poquito atrás. Ahorita aquí lo esperamos y nos juntamos aquí en carpa, hermano. Uy, carnal, no te estaban dando balas. Eso remata, ya vi cómo remata. Bueno, eso remata de a pedazos. No es progresivo, sino que No, va de tajada en sí, tajada. literal, taja en taja. Son cuatro Por eso les tajadas. digo que ya Capela ya casi no está funcionando. O sea, es muy poquito lo que va Sí funcionando. llevan capela, ¿no? Por si acaso. Sí, obvio. Aquí los Pero esperamos ¿será que y eso sí bajamos a sirve? café. Vamos a café juntos. Bajen Porque por si no, izquierda, no, eso está bajen no por medio roto. izquierda. ¿Tiene otro Bueno, dron para que limpie cara. acá? Tengo un control. Bueno. Bajemos por ahí, bajemos por ahí. Hay Ahí, dos, dos. uno. Vamos por madera, ¿no? Ya aquí Ya lo bajamos vi, con ya lo vi. Pipe. Está en madera al fondo, ¿eh? ¿Dónde están? Ay, ¿Dónde están? no. Parece que, Pipito. Ahí al frente, al frente. ¿Tienes fogata o Entienda, ¿no? Cruzó la L. No, botiquines? mano, no. Cruzó a la L. ¿Vale? Te dejo botiquines. Es el 2 puntos, yo tengo. No, pero ahí ya no. No, tiene No. barrio. Tienen barra también. Uy, eso que me está muy asqueroso, weón. Marica, no, la cagamos Está acá abajo bandazo. en esta L, ¿no? Sí, ahí ¿Dónde? van Sí, dos. están ahí. Quémenlos ¿Cuánto o le algo, quitó? weón. ¿Cuánto le quitó? No, nada, nada, nada. No, Me están poquito, rusheando, son me están varios, rusheando, me son están varios. rusheando, me están rusheando. Eso, Piso, bueno, piso, cruzó piso, uno. piso, piso. Es el de la banqueta. Cúralo, cúralo, que Ah, se no, el de la barra de muere. atrás. Está ahí en vallas. Voy a matar a Disparen, ese. disparen, disparen, disparen. Piso, 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 Buena. piso. Volvemos, volvemos. Medio, 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 Eso. medio. Baje de No, entienda, no baje de tengo entienda. botiquines. Yo no tengo botiquines ni nada. Que me mate ese kills. No te da para que matarlo. No. Marica. Uy, eso que mata muy asqueroso. No, gallo, Marica. quítate capela, eso no sirve ya para nada. Teníamos que bajar por café, weón. Ahí el Ay, café me va a teníamos marcar sobrela. dos. Para esos vagos los dejé tocadísimos, weón. Me dice si nos cambiamos Luna por Rafael. Fácil, Luna. No, Ah, para pues que como vamos va a a cambiar buscarle Luna Luna. de corta. Pues que eso está Ah, muy bueno. roto. Sí, pero. Pero Luna no, cámbiate Pero es que yo uso. ¿Qué me puedo cambiar yo? Tengo a Justin, tengo a Yato, Steffi. Nayato. No, a Yato no. Ah, ya está en Richard, no. Sino cuando lo tocan y sale con unos tiros, una de 10, se Claro, quita mucho más. eso se siente mucho. No, pero es que ese Rafael sí literal está muy roto. No se puede reír. No sirve para nada, Marica, ya Capela, no lo Cárdenas, contrarresta. cuando lo tumbaron. Mate, yo ya me estaba echando el botiquín antes de que lo tumbaron y me terminé de echar el botiquín y salté y ya estaba muerto. No, te matan 2 o 3 segundos. Porque va la vida baja así de golpe, tum, tum, tum. No baja así progresivamente. Bueno, acá Garena como desbalancea el cuerpo, ¿no? Como con unas Y habilidades bueno, tan rotas de sin sentido. uno con la capela, pues por lo menos demora en rematarlo. En vez de balancear, weón, meterle otra cosa a los rushers o algo, weón, siguen chetando a los granaderos y los soportes. Al último, una escuadra llena de soportes y de granadero y ya. ¿Para qué rusher? Marica, empezando porque nos vamos a descontar como unos imbéciles. Sangre en 90% más rápido. Y sigue igual, pero. Pero cambiaron en la forma en que baja la vida. No, y aparte, o sea, lo único que servía ahí era Capela, marica, pero si ya Capela no sirve para esa cosa, ya es prácticamente una mierda. Toca estar todos medio juntitos, seguro. Ya puede uno separar. Como si así remata con capela, como que matara así. Marica, yo dije la hicimos, weón, porque uy, marica, les estaba dando muy duro a la gente, weón. Marica, yo me tiré dos. Pero estaban a un tiro, Cárdenas. No, al primero el granadero, ahí sí le quité el resto. El segundo sí estaba un tiro. Le quité por ahí unos 60 nomás. A ese que Primero yo fue el le primero quité como granadearme, 120. le metí un tirito, un rojito de 80, creo, y no sé cuánto más, como dos tiros de 11. Ya después Yo se le cayó todo. yo creo que hasta la podíamos haber hecho ahí si Pipe no se hubiese ido, pero. ¿De dónde? Sí. En Aelia. No, 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 Tumbamos a aunque uno y quedamos no, como porque dos y a estamos esos manes defendidos. los carroñaron, a esos manes los Uy, carroñaron, el que me mató a mí. Cárdenas. De ahí efectivo.
Ah, y eso que le dio arresto. Y eso que el No cardenal le puede dio arresto, rematar, no weón. puede rematar. No, sí, le di el resto. Al segundo sí le di el resto. Ojalá no me suban a cámara, que voy a decir yo ya, qué pena. No, un Te partido la complicado, dimos cagaste. lo mejor. Dimos Marica, lo mejor de teníamos que nosotros. bajar por café, weón. Así, ¿para qué le hago caso al ninja, weón? Yo estaba por la mitad. Es que No, eran dos, weón. weón, pues se había marcado todo Es ese que en programa la de café donde le teníamos salieron los otros zonita, dos. marica. Si algo en la cabeza hasta podíamos proponer derrocharles, weón. Pero paisa. Pero la cosa es que eran dos, weón. Pero eso porque yo dije, bueno, vayamos por ahí, da igual. Pero era toda la escuadra. Acuérdate que también, marica, cuando en los drops hay ese cosito Ah, que pues como que sí. no lo delata. O sea, puede que sea uno o dos, pero en total pueden ser más. Tienes razón, no me acuerdo de eso. No, estoy Bueno. preparando ya el discurso ya arriba. No, digo lo mejor de nosotros, tengo un partido complicado. Tenemos lo Diga mejor de la nosotros, verdad, bien. esa mierda de Rafael está muy rota. Yo, ¿para qué me voy a poner a quejar una vez No, ya de alguien, mentiras. marica? Tú que eres un Marica, ¿dónde bochito que está te la haya tumbado y tabla? le larga, problema. Parce, me tiró ya cubierto. Marica, ¿ustedes hubieran visto Si que se esa me es, metió a mí todas las en el veces que lo tiran a tiro? Cárdenas siempre escucho, estaba cubierto o atrás de La la pared. verdad, la verdad, la verdad. Jodan. A mí sí, a mí el tiro que metieron a mí Marica, es pero como ¿cómo estaban rarísimo, marica. cubriendo que los tumbaron de carpas? Eso es lo que yo no entiendo. Cárdenas, yo no sé Y dónde a Mello también le estaba. Yo pegaron a un siempre, tiro. vea. Sí, Yo pero a mí estaba por ejemplo quemando a uno. Luego me estaba pegaron en el la primer cama. tiro a la cabeza, ya me eché para atrás y. Pero Cárdenas, ¿para qué quemas si sabes que no puedes rematar hasta Ahí lo carpas, podía, weón? ahí sí lo podía rematar porque estaba subiendo la montaña. Estaba subiendo de izquierda a derecha. Tenía todo el ángulo. Bueno, top 6 al menos. Estamos, estaban a 9 puntos, bueno. Yo, pues siempre curo ahí la llegada de Bima. O sea, cuando se meten por los niveles de la casa de madera, los pillo. Y ahí pillo el que le subió a Pipe por la antena. Los de carpas. Ese que subió a Pipe y dice, marica, le están pidiendo 240 y algo en la jeta. No la aguantan, bobitos, pecerdos. Uno dice, man, me atrapa. Yo el tumbé, man, y parece que ha Saludos tumbado a desde alguien, Venezuela, weón. solitos Cuando Jorge dañan a Vegas, los brother, vivos, seguro. gente. Todos los que estén por ahí que no hayan dado su Cuando reacción, les dañan hasta agradezco mi un instancita. montonazo. Que den su reaccioncita, muchachos. Os agradecería un montón, weón. Culpa de ninja. Creí que se las llamó a eso, man. Marica, uf, yo les di muy duro a esos de. Eso, ese daño que está ahí es solamente a esos dos que estaban ahí. Que llegaron ahí al 2 puntos y eso es normal. Porque yo no hice más daño en toda la partida, yo no disparé más. 766, marica. Yo dije, la Al que iba hicimos, avanzando, weón. al que te iba avanzando le zampé como ciento y algo, güey. Le quité dos caseros de 55 con la M60 y como dos amarillos. Ya me tumbó el doble blanco. No que no tenía ni un botiquín, weón. Esperemos que no se demoren mucho en cámara y melo. Ese es el torneo, Pipe. Sí, ya estamos en el torneo, quedamos top 6. Bueno, ahí tenemos que sacarnos un bu. Esa la partida era para hacernos un bullita, weón. Voy a ser la niña que dirijo yo, weón. Ah, si sí, puta niña, un bruto. ¿Ustedes sí bajaron a café, sí o qué? Yo Sí, sí, claro, nosotros cuando bajamos me tumbaron. relajados. Claro, Cuando marica, es tumbaron que el primero, yo bajé por café lo era café. todo. Y le dije, madre niña, no, vamos por acá por izquierda. No, café teníamos zona Pues incluso, sí. ¿no? Sí, Sí, había ahí zona. nosotros teníamos zona. De puta, Y en la habíamos siguiente aguantado solo ahí. era rushear ahí a la derecha. Y en la L estaban separados, marica, les rushaban ustedes tres a la L y ya, o hasta me metía con ustedes, yo tenía, no me acuerdo qué tenía. Pero nos metíamos y rushábamos ahí, marica. Pero morir así como unos tontos, no, más rabia morir así. Alpes. Jesús. No, Uy, no, pero esa gente purgatorio. qué, weón. Ah, no, es que Purgatorio sí está bugueado. Está bugueado. Pero, ey, esa gente que no descarga Alpes, qué, weón. Alpes, marica, primera vez que vamos a jugar Alpes en este torneo. Pila, sí. Falta que peleemos calla. Si peleamos calla, ya saben cómo. Hombre. Voy a hacerme otra recarguita. Saluditos, saluditos, Eder García, gracias por Una las cara de 50 Pipe se hace estrellotas. dormido. Muchachos, recuerden No, llegó que estoy este vendiendo seguro una cuenta blanco. Sakura en $380, muy Acércate, barata. así de mierda. Así que si alguien Gracias le a Eder interesa comprar una García cuenta por las Sakurita, 50 ya sé que está estrellotas, son mierda, para las mamacita. venecas del fincho. Tú, Pipe, Pipe, tu suerte, transmisión. salúdame. Llegó a hacerte visita a la fiscalía por acoso.
No, hijo de puta. No, no, mi familia, mis hermanas quieren hablar conmigo. Marica, voy a ir a mirar mientras la mandan, Yanko. No muestres tu físico, loco. Mira la camita que tiene, Pipe, toma mate, mira la frazadita que tiene, ¿eh? Ay, Dios. Y la verdad, loco, como diría, como unos gansos ahí. Bueno, toca para un duro. Pero ahora, claro. Volví, güeyes. ¿Y eso por qué vamos a cambiar de mapa, güey? Porque Purgatorio está uff. 11.000, uy, están baratos. ¿Qué cosa, mano? Las 10 gigas, 20 gigas por 11.000 pesos. Pero 20 gigas no es nada. De datos sí, como que no. Por 11, ah, de datos. Ah, yo pensé que espacio sí para guardar cosas. No, 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 de datos. Ah, no, por 11 gigas. ¿Viste por qué está en bruto? ¿Viste por qué está en bruto y se mismo? Dígame. Dígame si pero tan bello y tan bruto. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pipe ya no saluda, es inhumilde, bro. Usted sabe que desde que manejo los números ya me volví inhumilde, bro. Saluditos, hermano. Miguel Díaz, Broski. Oye, quiero que maten al chino de RB, por favor, confío. Volví. Gente, todo el mundo dando su reaccioncita. Ya no demora de mandar la sala. Faltan nada más 7 reacciones para las 1000, loco. Todo el mundo dando su reacción. Y literalmente dice... qué dice, ninja? Compra eso que tanto quieres. ¿Mi transmisión? ¿Ahí ya o qué? Sí. ¿Y qué quiere comprar? Un bulla. Pero eso no se compra. Bueno, depende de quién. Ahí me llegó mi ramen. Bueno, no quería comer ahí mientras jalaba, porque me iba a ver como un cerdo ahí compartiendo mi cámara y comiendo. ¿Y así sos un cerdo? Ay, ¿quién de los cerdos no tiene... el este weón? Ninja. Uy, pero okay. Esa cajita se ve muy deshecha. ¿Esto? Te dieron a elegir. No. Sí. Está bien, está bueno, está bueno. Si me dieran a elegir, ¿qué? Uy, no les he hecho la pregunta de hoy. Sí, uy. No, ya va a empezar esta gonorrea. La mandaron, mano. Uy, se salvaron por la campana. Ahí van por el puya, pues. ¡Vamos, equipo! ¿Ay? Pipe, no hagas caso, ninja. Oh, sí, weón. Ay, que se me ya un bobo. Uy, man. Se me ha quedado ahí pegado, me asusté. Ah, pero fue ese giro que tomó una mala decisión. No, no se preocupe. Ya. Hay decisiones malas. La hizo bueno. Bien, la hizo. La hizo bien. Mi león, no, mi hay león decisiones león. Buenas y decisiones malas. ¿Cómo? Al final está bueno, al final, como le hiciste. Que la hizo bien, mi león. No, pero viste la mano como usó, boludo, hijo de puta. ¿Y qué, Lauti? La Lauti ayer se pasó, ¿de qué acuerdo? Es que ahí giro parece un león. ¿Cómo estuvo la transmisión de retadores? ¿Sí se rompió o no? Estuvo buenísima, loco. Más cuando ustedes hicieron los dos bullas, boludo. Entonces dijeron, ¿qué le pasa? No, nada, que entramos sin ganas en la primera sala. Los cubillos tienen tiempo, le digo. Y aparte están jugando relajados, le digo. Y tienen Celi cada tarde, así que están jugando libre, le dije. Están jugando tan relajados que yo estaba haciendo el primer push, Lauti. No, ¿en serio? Sí. Pipe, ¿no viste una partida que Pipe estaba de soporte? Como dos o tres partidas, Pipe de soporte y yo estaba trataba, de primer punta. Trataba de no enfocarlo mucho a ustedes porque si no todos los que estaban ahí me iban a empezar a decir, ¿por qué lo enfocaste? Lo sé. Ahí peleamos, caí ahí. Ya saben cómo pelear.
Pero tuve casi mil, casi nunca tuve de visualización en directo. Voy a mientras pisas. No, cae una camello, cuidado. Dos gasolineras, ¿vieron? Vamos, ya sabemos esta. Chilas. Oh, niña, cae mal. Anda, yo a lo rápido, Pipe. España. ¿Se cayó? Uy, ¿tengo una acá conmigo? Sí. Voy a ir. ¿Lo he tocado? ¿Le quité dos de 25? Mello, ¿dónde lo tiene? Yo no. Ninja, ¿tenés arma? Le rushamos de semana. Vamos para allá, Mello. Espérate, te puso mina, te puso mina y tengo 45 de vida, espérate. Júchale por... ¿Dónde está, Pipe? Aquí acá abajo mío, acá abajo mío. Ven. Vamos, Mello, digo... Ahí está. ¿Lo mataron? Tocado. Pena. ¡Uy! Me puede curar, alguno de ustedes dos. Curarlo, no, huevón, esas minas que colocó en la. Marica, yo creí que había colocado la mina en la derecha. No lo puedo creer. No, se pasan de bots, huevón, se pasan de bots. Pero... A mí me mató una mina, pero Cárdenas, ¿por qué salís a pelear por izquierda, huevón? Si todo el mundo le está peleando por izquierda. Mano, ¿cómo no, se dejan tumbar de larga, huevón? De larga. No lo puedo creer. Los cuatro, ninja, ¿cómo vas a hacer? Pero ya está curado. ¿Cómo vas a porque ay, ninja, Pipe, ¿por qué te tiras? Marica, a mí me porque yo tenía antes, bicho, que yo tenía a mí me, a mí me tumbó una mina, sí, la manqué re duro, weón. O sea, ni la vi. Ninja, ¿por qué te tiraste del balcón? Cárdenas, ¿por qué peleas si sabes que cayeron tres en izquierda? ¿Por qué peleas para el lado de ella y no te metes por la casa, weón? Estoy en la casa, me mataron en la casa. No, me mataron en la casa. Yo me bajé. ¿Por qué? Porque tenía bicho. Ay, y lo vi enguesado que tumbaron a Cárdenas. Pero porque no le pegó las graditas. Quedamos dos más. Porque dos más, estaba del otro lado. Ya cuando nos tumben dos, pues sí, bajate. Pero yo ya el man. Yo supe, güey. El man estaba pepeando para el lado de ellos. Me salí de la casa y pepeé por izquierda. Yo pensé que me da tiempo de. Gallo, te lo dije, te dije. Te dije, te puso mina. Pero por la derecha, te dije. No. Te dije, puso mina por la derecha. El 2 puntos nos trae, hijo, hermano. Te lanzaste un soto jugada. Yo esa mina no la vi, weón. Y me salía de la derecha y baila. Bailas ustedes, weón. Hay que sacar la calle más bot que hemos perdido. Uy, sí, weón. Literalmente, sí. Encima que siempre. Ey, pero ¿cómo se enguesaron los dos contra uno? Por su enguesamiento fue que yo me regalé. No, ni ya, marica. Es algo ilógico que tires de un puto balcón, weón. De un balcón ahí. Yo no hice la animación ni nada. Yo no hice pero la animación. Pero es que no hay que hacer animación, weón. ¿Cómo te vas a traer por un balcón? Que yo no hice la animación, Pipe. Pero no hay necesidad de hacer animación. O sea, ¿por qué te tiras por el balcón si hay gente a la izquierda, weón? O sea, ¿por qué? Si hay tres dándote apuntando. En la gasolina. Pues no vi que me estaban apuntando. Yo vi uno solo en gasolinera izquierda, lo que me activó bicho y se bajó. Y después vi a ese, lo vi que lo tumbaron y le dije, me da tiempo a tumbarlo porque supuse que estaba tocado y activar bicho y meterme a la casa. No me dio tiempo simplemente. Ay, es que yo no sé. O sea, por lo de Cárdenas la cagó metiéndose ahí, jugándole al. A aquel mal le huyó. Pero no iban a rushear los dos. Yo le rushé, pero tenía más de corta, claro, y nos metimos a la casita. Yo rushé, sino que el man se hizo una ventana al lado derecho y nos está huyendo, mira. Yo por eso no me le quise mandar por ahí, Cárdenas. Yo no entiendo cómo los tumbaron, man. Y aparte también me pegaron el del fondo. Pues, marica, Cárdenas porque le tiró a Uguiar, mira, por izquierda. Y Ninja porque le tiró el techo. Yo le salí al man por la izquierda de la casa y lo tumbé. No. Lo que yo no entiendo es pero... en qué momento colocó ese man esa mina, weón. Si yo le disparé... Yo cuando te lo las... dije... Ninja dijo al principio, claro, que claro. Conmigo, me puso mina. Y te dije, te puso mina por derecha. Uy, no. Lo dijo. Esa, Pipe, pero tú no le has dicho a Cárdenas como que vamos a rushear. ¿Quién fue el que le dio para comerse a ese? Sí, es que le rushamos, pero no hiciste ni estaban para papel. Y lo te terminó tumbando Mello. ¿Cómo así que me terminó tumbando Mello? Terminó tumbando a Mello el man. O sea, no te digo, marico. O sea, es que pilla, yo llegué al momentico que llegó Pipe y Cárdenas también. Pero el man se salió para la casa y les estaba bugueando mira en una ventana. Y pues, obviamente, weón, si el man está bugueándoles mira por derecha y Cárdenas le mete por izquierda, pues lo va a tumbar, weón. Vaya, Cárdenas no le iba a agarrar defecto por afuera del man y le iban a dar los otros por la ventana también. Por más que saquen conclusión, se enguesaron los cuatro. Por tumbar a ese, se dejaron regalar. Yo quiero ver por eso. Por tumbar a ese, nos morimos tres. Yo quiero ver los daños, mano. Ahorita que nos salgamos.
Ah, no se puede ver Ya ahorita. se me le quité como 60 nomás, weón, con la minibus y le quité dos traseros de 35 Yo sí y uno tengo. amarillo y murió. De hecho, alguien del chat se dio cuenta si yo cogí chaleco al 2 y casco al 2 del inicio. Yo sí estoy usando esa monda. Porque, uy, me tumbaron tan rápido. No sé, me partieron la cabeza. Pero cuando seamos así, ninja, no te tires, mano. O sea, somos tres abajo, imposible que uno nos haga uno para tres. Si tumbaron a uno, pues ya llegó otro y lo tumbo, pero no te regalé así. Pues era para que cubrieras los que venían avanzando de arriba al balcón. No para que bajara a pepear con nosotros. Ay, qué mango, con Oiga, culo de yo, mina, qué pena, weón. no le tuve fe, la verdad. Desde que vi que Pipe y él dijeron, vamos a comérnoslo, y vi que murió Cárdenas y el otro estaba ahí en la esquina. De todas formas, tienen que haber aguantado arriba, ninja. Que sí, Sí, pero sí, que no tuve fe, por eso fue que lo hice. Intenté arreglar la cagada de ellos rápido, y la caja pero de no tuve amantina. fe. Todos quedamos en la misma bolsa, ¿no? Esa gran Uy, pero anécdota. me tumbaron tan rápido, weón. Es que ya estaba Claro, quemado. no, quizá Al chaleco de no pollo no tiene tenía ni. chaleco, creo, me parece. No Cuando. tenía, o sea, ¿será que no estoy jugando con el aditamento? Eres No lo vi porque rubio. el de atrás, cuando vos entraste a la casa, te sacó la mitad de vida, loco. Mi mano, ese combo está muy violento, ninja. Vos deberías utilizar eso. No tenías. No tengo. ¿Y por Pilla, qué no tengo? poster, ninja. Pilla Pero poster, el sí, combo que ya. lleva, mano. Eso sí es. No está haciendo nada, Mano, le gallo. Está pega. tirando a lo más en una pared. El combo es duro. No, pero Ya tumbó murió. dos, mano. Tumbó dos y Dos tres. regalados, uno en un palo por allá en el parado, weón, como Sí, un pero bolsito. o sea, yo no me refiero a como lo esté tumbando, sino Marica, si como comieron si en la marica las escuela, el armas. weón. Hacia 80 y AW, y un tiro AW y unos 80 y cae. Esa mina, weón, ¿no? Gracias, Diego Francisco, por las 10 estrellotas. Son para Ay, las Dios. venecas del Pensé que ya Fincher. estaban No, caídos. Prefiero Soto, mirar se a va Soto perder y con Pipe Soto sigue los sin pasos de ese Soto. argentino de No, MRD. marica, yo no entiendo lo bien cómo te tiras, ninja, po. Fuera de charla, No, no, marica. la tuya fue peor aún. Marica, la mía no es tan peor porque Solo. cuando yo le Solo y disparé. avisándote que había una mina Ahorita ahí. te muestro la grabación, weón. Cuando yo le disparé, le quité 50 de vida. Y tú ahí al instante me dijiste, colocó una mina. Entonces, yo tenía moco marcado, weón. Yo en ningún momento vi que ese marica se metiera para la derecha de allá, weón. Pero yo te En dije toda esa eso fue al principio esquinita. que yo te lo dije antes que escucharla Ahorita y vemos que la era Karen grabación, y que ahorita vemos la todo. grabación. Ahorita la veo, ahorita la quiero ver. Oh. No, weón, que. Uy, esa es la. No, Gracias, como David yo. No, Leiva, ya por no sé las qué decir 10 ahí. estrellotas. No, que te Son caiga para la las sota con venecas de del la cara del Fincho. marica. Pero ese Es que, caos mano, o que sea, tienen no tumbé al sirve man. para No nada. se Le hubieran pagaron regalado, de era por 4 para gusto. 3. No los guía. Facilito. Tú lo Los dejé, tú lo confunde y solo tumbaste. hablar cara Después de que yo me bajé. Ya desaprobación, estaba. cara de Claro, yo lo tumbé desaprobación. cuando ya tumbaron a Cárdenas y precio saltaste vos y te mataron. No, o sea, yo le pegué, me tumbaron a mí y lo tumbaste tú a él. O sea, cuando yo me lancé, yo le alcancé a pegar uno o dos tiros en el pecho. Pues me tumbaron demasiado rápido. Pero uy, ¿será que yo no estoy con? Según yo me equipé el chaleco y el aditamento, perdón. Yo solamente ahí que ninja se Fierro. tiraba y de casa y no Ahorita duró miro ni a un ver. segundo. No, que ahí iba ahora en el discurso, perdón. Como unos bots. Sí. Ah, a ver, voy a jugar una duelita después a ver si le Ojo, alcanzo nos a renacer algo. quedamos sin final. Arica, 99, 97, 54 y 20 daños de medio. Y yo. Y le di un tiro de 20, ¿Yo cuánto weón. Un tiro hice? de 20. Yo le quité 99. tres. Le quité como. Pues en pantalla le quité como. Nadie hizo más de 100. Dos, tres. Nadie hizo más de 100. Yo quiero ver esa Que todos repetición. le quitamos. No, ese. Todos le quitamos al Voy mismo. Lo devolviendo. que ¿Cuál le regalaron. tocaba? ¿Le quité 2 de 25? Mello, ¿dónde lo tiene? Yo no. Ninja, ¿tenés arma y le rushamos a ese mano? Vamos para allá, Mello, vamos para allá, Espera, vamos para allá, te vamos puso allá. mina, te puso mina y tengo 45 días, espérate. Uy. Marica, es que. Pillen. Pillen mi pantalla, weón. Pilla en mi pantalla, marica. Sigue tu pantalla. Yo creo que el chat también está viendo mi pantalla. A Rushale ver, por porque... ella. Me dice, Oh, tú me ya se dices, me iba rushale por levantando derecha, ropa. marica. Y por No, derecha esto está está la. bien. Fo marica, escucha. Escucha, escucha cómo le digo. Escucha, escucha, Todo lo que escucha. digo. Al Llevo, 100%. Pipe. ¿Te cayó? Uy, tengo uno acá conmigo. Sí, Voy, viene voy, voy. volviendo. ¿Lo he tocado? ¿Le quité 2 de 25? Me llevo, ¿dónde lo tiene? Yo no.
Ninja, ¿tenés arma y le rushamos a ese man? Vamos para allá, Mello, vamos para allá, vamos para allá. Te puso mina, te puso mina. ¿Viste dónde dijiste cuando te puso mina? Mira dónde está. Pushale por... ¿Dónde está, Pipe? Aquí, acá abajo mío, acá abajo mío. Ven. Vamos, Mello. ¿Viste dónde el man estaba cuando colocó la mina? Yo en ningún momento vi que si fue puta de colocara para allá y no vi esa mal parada. Ahí se ve la mina, claro que se ve la mina, pues en juego uno que la va a ver, marica, yo no la vi. Si no, pues no me la hubiera comido, huevón. ¿Lo mataron? Marica, Cárdenas, ¿dónde está ahí? Tocado. A ver, creo que lo volvió a mirar por izquierda. Pero ¿y por qué le das por izquierda, marica? Porque ese marica se había metido ahí y yo fui. ¿Por qué no salís nos lo vamos a comer. Por derecha, es que marica. Antes de eso, él salió ahí. Paila, me camaron también de garaje. Me puede curar. Marica, y mira, miren cómo se tira ahí. Ninja, weón. Ahí está. A ver, lo mataron. Marica, mira cómo. Ninja, mira cómo te tiras, weón. ¿Qué? Mira cómo te tiras, weón. No, ninja. ¿Qué pasa? Weón. Sí, me. Es que. Uy. Gallo, ya te. Me puede curar. Me tumbaron muy rápido. Marica, y mira, mira. Chaleco. No, weón, esas minas que colocó en la. Marica, yo creí que había colocado la mina. Qué porquería, weón. Esa mina. Esa. Marica. Claro, qué vergüenza, pero es que cuando tú dijiste colocó mina, el man estaba adentro. Yo la verdad no me imaginé que ese weón podía colocar una mina ahí, weón. Pilla, dejen de hablar, dejen de hablar y escuchen. Güey, tengo una acá conmigo. Y miren. Bueno, dame menos 50. ¿Tiene el video de 25? Mello, ¿dónde lo tiene? Ahí lo dejo. Bueno, Ninja, ¿tenés arma y le rushamos a ese man? Vamos para allá, Mello. Marica, y mira dónde está. Ahí estaba en la esquina. Eso está parado ahí en la esquina afuera. Está paradito allá en la esquina de ahí, carepicha. No, no, yo lo vi. Yo me asomaba y miraba. Eso era la esquina. Ahí es donde estaba en la esquina afuera. Lo que pasa es que por tu ángulo pensaste que estaba adentro. Ah, gonorrea. Por eso yo por ahora no creí que si hueputa hubiera colocado la mina ahí. Ese man, la verdad, colocó esa mina muy hueputamente buena. Dale, y la verdad, la manqueamos. No, marica. Ninja, estás viendo mi transmisión, weón. Estás viendo mi transmisión. Esa mina, si marica colocó esa mina muy gonorrea. La cagamos los tres, weón. No hay manera, ya. El único que la hizo bien fue Mello. Ay, que es que yo por lógica, weón. Y ni tanto, porque le metieron culetiro por no cubrirse. No, pues ya, yo no tengo el man de derecha, weón. No hay que en precisión cuando está curado. Estamos engüenzados. Pipe solo mata bote en clasificatoria, confirmo. Yo sí no quise, weón. Yo cuando vi que el man dejó un tiro a Pipe y estaba en la ventana en la derecha, dije, no, la chimba que le va a hacer de frente. Claro, por eso, pero es que yo me desesperé, fue por eso. Porque yo vi que ellos dos iban a luchar y se engüesaron los dos. Y yo dije, no. Voy a intentar resolver, pues eso lo pensé yo todo rápido, voy a intentar resolver y me pongo bicho y me meto. Por ahí por donde le tiró Cárdenas, yo creo que ni efecto le agarró, weón, porque eso no, cuando buguea mira así para la derecha, afectaron a... Si nos exige like y... Si nos exige like y toda la cosa, hagan buena parte. Marica, vete a ver otro influencer y ya, bro. Vete a ver, no sé, a Aquiles. Yo creo que Aquiles está en directo, hermano. No nos podemos quedar hasta afuera, weón. Gente, ¿ustedes creen que uno juega mal? Porque juega mal, weón. O hasta top 12. Qué vergüenza pasar top 12. ¿Ustedes creen que uno nosotros jugamos mal porque queremos jugar mal? Ahora se vale lo mismo en este momento. Ey, nos está viendo mejor con Soto. Cuando caiga ganado Soto. Ah, sí, weón. Estaban chimbeando que sacaran a Soto. Gracias, Diego Francisco, por las 10 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. Soto, como siempre, importando ni un carajo la comunidad. Cara con símbolos en la boca, cara con símbolos en la boca, y nosotros aquí siempre fieles. Qué miedo esos pecerdos con esas pantallas de 30 pulgadas. Aquí está la cámara. Ya, muchachos. Vamos a matar una mina de huevo. No. Ya le te lanzaste una sotojugada. Pero es que, weón, es que de mi ángulo nunca se vio que ese marica llegó a esa derecha, weón. Hablando claro, marica. No, mano. Hubiese sencillo que sea tres para tres ahí, weón. Ya nada, ya son males. No, pero es que... Va a Pipe, pues la mina tan huevona. Por eso, o sea, cuando volteé a mirar para atrás, ya digo, es que la... No, esa mina que puse, man, dije, marica, le amparo el culo de tiro.
Ya acabó, entre el que falta. Ah, pero me falta una partida de Elite de Escuadra acá. Qué pena. Ah, qué bueno real, güey. Qué bueno real, güey. Marica, y si no hacemos buenas partidas, nos quedamos sin final, campeón. Nos vamos a quedar sin final, güey. Sin final, güey. ¿Ya llevaron a Ninja para allá o no? No, marica, la manera que perdimos desembocadura no tiene perdón, weón. No tiene perdón, no. Ninja. Literal, el man dijo, mátenme, weón, y nos mató a todos. Marica, ese man es de PC. Ese man juega bien, weón, hablando claro. A mí me dejó a 20 de vida, weón, cuando le iba a rushar. A Cárdenas lo tumbó. Tumbó a Ninja. Nah. Va a pagar a PC. Al contrario, mata al PC. Van sueltas y locas. Un trío de amigas que lo finishe todo. Ninja, tienes que ir a ver la cara, bro. Uy, ya Ninja va a ir a ver la cara. Yo creo que Ninja tiene cara de aburrido. 5 kills, oye. 5 kills quiere decir que... NASA, hoy es la última jornada, ¿no? Yo quiero que me confirme NASA, porque estos son dos unos pavos. Yo de NASA lo trataba mal. NASA. Nazaré. NASA Emilia. Estamos manqueando duro. Qué porquería. Es porque ya estamos en la final, muchachos. Confío. Así nada menos. Así que, Bel, antes de irnos con las repeticiones, ver los puntos de esta sala, me gustaría tener mi plática con los chicos, unas preguntitas y respuestas, marica. Así que ya volvemos. Qué partido de Colombia, ¿vale? Brasil, weón, qué culo de regar. Vamos allá, ¿cómo están, bro? Cuénteme, contexto, dos puntos, ¿cómo te sientes, bro? Te vi por ahí un octavo lugar, si no mal recuerdo, ¿cómo fue el rollo? ¿Cómo te sentiste? Nos fue mal por un problema de comunicación, como no habíamos practicado en el mapa, pues tuvimos una mala rotación en campo abierto, y tú sabes lo que pasa en campo abierto en esta clase de torneos. Entonces una mala rotación nos dejó ahí muy mal parados, sumamos como que era baja, sumamos buenas bajas, no quedamos de último y aún así sumamos por posición. Así que por lo pronto, llevamos tranquilos, sabemos que fue una... Ahí le va a preguntar a Ninja, le va a preguntar a Ninja. Vamos a seguirla sacando igual, aguantándolas. Sí, entiendo. La cosa es que sí, una toma una mala decisión puede costar la partida. Está claro, si uno no hace caso, si le rushean o lo que sea, eso te sale caro, pero no fuiste a tú estuviste en una posición tal, pero Zen Soto, por ejemplo, Zen Ninja, cuéntame, bro, ¿qué pasó allí? ¿Cómo le fue la escuadra mobile? El ninja. ¿Cómo le fue en esta partida? Que veo que no le fue nada bien. Al dos puntos ya le estoy cogiendo rabia, de verdad. Mira el ninja. ¿Qué te pasa con nosotros? Yo creo que le hicimos algo. No. Fue mucha casualidad que cayéramos en el mismo lugar, man. Cielos, crack. Yo creo que le hicimos algo, de verdad. Yo vi que estaba haciendo 3 snipes, pensé 2 puntos, 3 snipers. Dios mío. No, y este mapa a mí no me gusta ni un poquito. Como ayer decían que deje el tap. No, bueno, una mala partida. Perdimos ahí contra los puntos la caída empezando. Tomamos muy mala decisión. Ellos lo jugaron bien. Hubo hasta una tragada de minas que nos metimos. Tenemos ya clip a TikTok.
Eso es bueno, eso es bueno cuando sacan los clipsitos. Eso es lo que le da vida a las cosas. Por mí encantado que se diga lo que quieran. Nah, bueno, decirse. Aquí al fin y al cabo se trata de eso, competir, de escribir, de transmitir lo que... Confío, Leonardo, y papi, gracias por el apoyo, ¿no? La verdad es que espero que ganen y que se diviertan. Para eso se hizo este torneo, este primer torneo piloto, porque viene algo grande, ninja. Ten cuidado. Ay, mucha calidad. No tomo tanto medicamento. Apoyando el proyecto. Y en los puntos que te tengas cuidado por ahí cuando vaya caminando. Que en la tercera. Gracias, Leonardo y Lorenzo, por las 10 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. Pipe Boya, la siguiente sala, mando 500 estrellas. ¿Qué dijo? Que el 2 puntos. Vamos a pasar a los puntos. Que el 2 puntos le ponga pilas, que lo van a ir a matar. Te escondiste en producción. No, cualquier hombre a buscar o que me vuelva mierda de nuevo. Pero el tema es este, de Aledro, ¿cómo porque te sentiste, bro? 3 para 1. Ya estamos agarrando más. Ya estamos acercándonos. Ya como que ya estamos agarrando el rollo con la squad y ya estamos... Ya, sin falla, ya sí vamos a tratar de asegurar. Entiendo, bro. Pero Willy, a ver, cuéntame, la humildad que tiene el derecho a hablar como siempre lo ha tenido, pero ahora mismo de opinar ahora mismo, Willy. Dame un poquito de tu humildad, crack. ¿Cómo viste el FGS? Pucha, la verdad, hoy día como que no nos está yendo tan bien. No porque seamos malos, sino por el tema de... Como nosotros, a nosotros nos prestan las cuentas, los dueños nos están reconectando bastante y nos está perjudicando mucho. Y, ¡que manden eso! Estoy palteado, ahorita estoy enojado, pero igual yo confío. Aún nos faltan muchas salas y veremos qué pasa. Bueno, igual, aún así a Nano, como le estaban reconectando, salió MVP y pues eso es algo bueno, pues, ¿no? Pues esperar la siguiente sala, pues. Pues sí, la verdad es que esperar, no estuvo mal, ha ido fluido este torneo, la verdad es que lo siento así chill, relajado, no sé por qué, me parece que está todo bien, nada ha salido mal y bueno, no he escuchado la opinión de mi amigo el Kengli, bro. Kengli, cuéntame, crack, ¿cómo van las cosas? Dame un poquito de contexto. Pues mejor no me esperé este mapa, la verdad, pensé que iba a ser los 3 mapas de siempre. Pero lo que pasa es que se saltó para probar porque lo que no queremos son errores y ha habido errores, que nos quiquea, que nos sale, se salen, que se reinicia. Entonces, yeah, como que mejor irse por lo seguro, ¿no? De todas maneras, no quería arriesgarme, pero sí va a haber Bermuda, Purgatorio, Kalahari a partir de después de Kalahari. Ahora mismo tenemos Kalahari, luego viene Bermuda, Purgatorio y Kalahari. Vamos a usar Purgatorio, espero que no se bugue y no quería que el torneo tuviéramos un problema, ¿sabes? Por eso se eligió Alpes. Tengan en cuenta eso, que siempre puede rotar un mapa y la verdad es que espero que lo entiendas. Evitar contratiempos, más que todo. Pero bueno, Kengli, estás mal. De todas maneras, yo te vi en el global en los primeros puntos. Simplemente sigue jugando. Vas por la mitad del tema. Y vamos allá. Vale, ¿y la final cuándo sería? ¿Mañana? La otra semana. Puntos que Kehler. Eso es lo que me pasó a la producción. En presencial, güey. Kehler MVP también. Ahorita, si quieren, le pongan en allí el Kehler MVP para que la gente vea que los dos salieron MVP. Bolita encima. No, hay diferencias. Confío. Pero bueno, sí, dile que lo hicieron bastante bien, Patrick, y que lo vi en una mejor clasificación y que cada vez se ve un mejor resultado. No voy a decir más. Marica, qué demora. Yo no sepa. No, ¿qué tal el IG? Le prendo por allá. Sofía, yo no. Si la final es en Bogotá, yo no juego. ¿Cómo? Yeah, keep going. Keep it up. Claro, ¿cómo, Pipe? Let's go, entonces. Vamos allá, entonces. Amigo, joda, suerte, entonces. Willy, Ninja, Kengli, 2 puntos. Sebastián, good luck, my bro. Aledroy, un abrazo enorme. Y la señora van a mandar. Con Bell, analizando. Producción también un MVP de Kehler allí para que la gente... Pero es que no tenemos foto de él. Pero bueno, vamos allá. Ninja. Bell, dame las mejores repeticiones y los resultados. Nos mataron como botsito, pero se la picanteó un poquito. Poquito nomás. Sí, pues yo tiré un poquito ahí como para que tuviera. Yo creo que el 2 puntos nos iba a rayar porque lo matamos en el torneo de Facebook, parce, la madre. La madre. Mano, otra partida mala y nos sacan de la final. No, hombre, tampoco así, pero no, sí, tenemos que parar. Quedan cuatro salas. Marica, es que como... Ay, Dios mío. Estamos dependiendo de nosotros, marica. Estamos dependiendo de nosotros y ya.
las tres cosas más las tres cosas más bots que se pueden hacer en el juego en 10 segundos. Yo creo que todos los de PC dicen, ¿dónde ganan los empalles a coger 4 puntos, weón? Uf, toda gente de PC dice eso, weón. A lo bien que sí, mano. Qué porquería, weón. Aquí también nos van a caer. Pipe, ¿cuánto falta? Hermano Ever, yo creo que no demoran en mandarla, brother. Ninja, mira si tenés lo de la caja esa. Ya me lo quité, me lo volví a poner, a ver. ¿Ya lo renaciste? ¿Qué? No, me digas. Gracias, no, a Ro García, por las 100 estrellotas. Le falta, son, Marica, para las venecas del Fincho. Faltan, Pipe, no sé cuántos cositos, pero ya me falta la última fila. A mí también falta la última fila. Gonorrea. A mí también me faltan como 4 fragmentos de la última fila, bro. Yo no regresaré a Mondá, güey. Yo no iré a Naero. La mandaron. Que la mandaron, ¿no? Ay, mano. Ahí sumemos al Gito. Un puntico, tan siquiera. Un puntico que sumemos. Ninja, ¿cuánto tiempo quieres sumado? Que me haga? Gallo, el que se haga 7 kills en esta. Le gasta un six pack, Ninja. Uf. Le gasta un six pack hoy. Hoy breve. Breve. Tío. Yo por y un bulla, tiene que ser bulla. Obviamente. No. ¿Cómo que no? Yo por 7 kills me hago pelar. Miras por si nos cae gente en Bahía, man. Por ese paxito frío. Ey, no, mano, no usamos la burla, weón. ¿Cómo es que vamos a estar arrepentiendo tan mal, weón? No, yo ya no sé qué decir. Perdemos este y mando a Pipe que suba en cámara. No, hubiéramos traído las 4 niñas del clan. Yo creo que hacían más, weón. Uy. Royal, el estilo de la batalla. Se bugueó. ¿Cómo que se bugueó? Creo que no peleamos caída, weón. Caigo ahí en 4 casas. Si cae gente... Se supone que no. De una... FG cae en reclusorio o consejo, acuérdense que... Marica, si les cae, si les cae gente, se aguantan y yo los espaldeo, weón. Pelean en el lado derecho, ya saben. ¿Viene gente o no? Creo que no. No, creo que no. Fue lo último. No, se abren. Vamos, weón, ese es el más bueno, entonces. Así sea con 2 kills, pero ganamos, la madre, weón. Ah, impresionante, se movieron todas las habilidades. Ninja. ¿Qué? Hasta gonorrea. Oye, se movieron literalmente todas las habilidades, solo tengo Álvaro y Mon. ¿Y lo demás qué tenés? Nada. No. Ah, este juego es una recocha, weón. Pero una recocha grande. Una recocha grande. Cagados, miados y con el agua lejos. Por lo menos tengo para lanzar granadas, tan siquiera. No tengo bicho, no tengo más nada, mejor dicho. No, me dieron lance granada y ya. Ninja y bicho, Dios mío, que estamos pagando. Eso es uno menos. Y literalmente fue como que arreglé el chaleco y el casco y se me jodieron todas las demás habilidades. Impresionante este videojuego, weón. Una car sin balas, que chimba. Que chaleco al 2 y una mochila al 3. Botín aquí. ¿Cómo van de monedas, marica? 400. Regáleme 2, ninja. No mentiras, yo comprarlo ya. Ya marcaron el final de zona, miren dónde es. Interactive here. Tengo ay, otra llave, justo la conseguí en el último piso. Ay, gonorrea. La he comprado con cacho. ¿Vamos por esa cosa de una vez o qué? 40 segundos. Va a realizarse comprando y preparándose para el país. Oigan, ¿y también el 4 o qué, muchachos? Yo. La llevo. ¿Alguien más? ¿Qué cosa? Mira, el 4, mano. Yo. ¿Ves una escopetica por aquí? Veo bichos en Santa Catarina.
Tengo granada, ninja. Yo también tengo tres, bien. Mano. Tengo una. Vamos, vamos, Lidia, cosa, weón. Juntos, juntos, ya juntos, vamos a juntarnos. Sí, sí. Yo soy el de la llave, weón. La compraste también, ¿no? Usarlo. Ah, pues bueno, voy. Vamos. Que la del de nivel no le llegue FG como la crees. Me llevo esa MP5. Hay doble car, weón, pero están con chip. ¿Ustedes tienen chip de pronto, muchachos, o qué? No. Acá hay balas, acá hay balas de franco, por su caso. Ahí tengo una whip. No, déjeme las granadas aquí afuera. Déjeme esa boutique, le dejo la receta. Dame. ¿Dónde la dejo? Aquí la dejo. Loca, ¿tienen monedas que me den? Yo compro chips para estas cosas. Que tome, no, no. Digo, puta, para Val. Granadas. Déjenlo en las carpitas si pueden. Ey, mal, parillo, no le roben las armas. Pues usted no dijo que iba a dejar unas 80. Vamos. Pero pues por la boutique. Ah, pasemos por ese. No, ahorita la pasamos. Ahorita la pasamos por ese ético, weón. Si ven chip, me avisan, mano. Igual ya la car contra chip tampoco tiene efecto, ¿verdad? Sí. Tome. Sí tiene. ¿Tiene chip? No. ¿Y Pipe dónde dejó la boutique? Yo la dejé ahí en el post. Acá hay SBD, todos super botiquines. Nos queda un dagger para completar. ¿Trajo la mira, Pipe? Mano, yo la boté en carpas, weón. A WM acá. Me voy con la W. Está complicado. Claro, mano. Bueno, ganemos plataforma, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a rushar a todo el mundo, gancho, weón. Nosotros somos buenos, weón. Yo tengo imposible. Ganchos. Dame los ganchos, mano. Toma la granada, ninja. Tome. Ahí dejo. Tienen misiles, ahí dejo ganchos. Y las balas las dejo acá. Vamos a ver qué. Acá es las balas del gancho. Yo no llevo gancho ya, ¿eh? Vamos a pararnos duro y corta, weón. Vamos a matar a todo el mundo, loca. No vamos a poder ahora, pues. O metámonos por derecha, limpiamos y ganamos zona, weón. Ganamos esta plataforma. Pepe, toma, aquí. Toma una lanzadera, Pepe. Oh, no, llévala, por llévala. Por si no. No, yo ya llevo una. Tenemos si gente acá en refinería. Acá abajo, literal, donde cubren lo de la lanzadera. Digo, la de la tirolesa, ahí hay uno. Ignoremos ese man, vamos a rotar. ¿Y por dónde vamos a rotar? Por acá, por abajo, güey. Por abajito, por montaña. Tiene franco. No éramos. Yo ya roté, mano. Si la en 5 casas no había gente. No creo. Metan en la otra plataforma si hay gente. Acá adelante voy a meter. Se están dando ahí en los containers arriba de la. Lleguemos a esa plataforma. Si algo y no vemos entrar, que nos pasamos a la otra. Toma la lanzadera, Pipe, por si no me mata. Pues, nadie tiene moneda, mano. Nadie tiene moneda de pronto. Yo sí. No. 200. Dame, Mello. Ahí es la. Ahí afuera, Pipe, a la izquierda. A la izquierda. Ahí te dejé en la tienda 400. Me lo. Vamos, pues. Están reyendo ahí en ruinas. Ruinas, bueno, asentamiento. Recuerden que ya todo el mundo sabe la última plataforma de acá o vamos a quedarnos en esta. Primero miremos a ver. Ahorita lanzas otro cosito. Vayan bien por derecha porque pues si están esos manes que pagan esa refinería no van a. ¿Tiene ganchos, Mello? No. No tienen balas de misiles. Voy a limpiar de una vez la otra. Sí, hay cuatro acá. Marica, ya no complicanzas para rotar para allá. Marica, bueno, te sale la lanzadera, yo me posiciono y les caemos. A la derecha. Al de la derecha, exacto. ¿A la quieren cochear? Sus manes ya los vieron, creo. O la otra es ir a dar la vuelta por detrás y llegar acá. Lleguemos apenas, vamos. Y ahí puede que recibamos el que revivió pilas. Así que vayan preparados por si acaso pelear. No revivió. Yo quiero una escuadra. Hay gente, lleguemos, puede ser. Hay gente, entienda, mano. Entienda.
Vamos a limpiar, vamos a limpiar. Vamos, Mello, vamos, vamos, vamos. Pueden ser varios. Sí, ojo. Puede ser a la derecha, se lanzó por derecha. Voy a ganar altura de plataforma. Voy con ese Mello. Se lanzó uno por acá por derecha. No, ¿quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo, Pipe? Ven conmigo, por favor. Voy. Tengo arma de corta, pero voy. Pasos, Mello. Acá lo tengo yo uno. Lo tenemos acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, en estas ruinas. Ahí ya gastó bicho. Pues se metió la casita chiquita. Aquí al frente en esta ruina, Pipe. Buena. No tiene vamos para arriba. Sí, ganamos, pero. Nos podemos meter de últimos también, esa zona es fácil de entrar, weón. Ah, no es que sea tan difícil, nos metemos de últimos. Sí, llegamos a la altura y ya. Ganen altura, limpiemos atrás. Igual tenemos lanzadera. Que no venga nadie. Tenemos dos lanzaderas, sí, dos. Sí. Limpien bien acá, weón, por estos lados. No vengan ningún solo punto para eso. Pila la espalda de asentamiento. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. ¿Dónde? Está un tiro acá abajito de esto. Le pegué 100 y 60. Ojo, no te va a regalar, aguantate. Las no, pilas, ahí, pilas, ahí lo ves, pilas, ahí lo ves. Sí, ya lo veo. Ahí abajito. Ahí, Marco. Ahí. Ya, muy tocado. Bueno. Pues le digo que había que limpiar todas estas cosas, ¿no? Listo. ¿Tú vamos de nuevo? No, vamos de derecha, más derecha. Vamos a seguir subiendo por derecha, así es así. Limpiamos por la derecha. Sí. Y luego bajamos por aquí por la avenida y bajamos con la lanzadera y ya. Tengo otro visorcito limpio ahí en derecha y altura, ¿o qué? Hay uno ahí arriba, pelos, en esa cuenita chiquita de SW. Al lado de la carita esa que se ve ahí como medio estuvo ya. Ponme tu visor ahí que... Eso, vamos. Vamos a limpiarlo. Si ve ahí de garita, se bajó de garita. Párenle. 75, bueno, 80, claro. 75 y 80. Bueno, un calor rápido con un solo punto. Pilas, no tallas así de perro. Tiene que ser una escuadra, weón, para pepiémosle y ya, cauchos. Sí. ¿Por qué? Solo marcó uno, ¿no? Pero pues, no, está pero ocurriendo el alejado. Es porque tiene que ser escuadra. Pero mejor esto va a ser la punta. Sí. No, avancen rápido. Bueno, no nos confiemos. No lo veo. Puntico de los cuatro, vamos avanzando, puntico de los cuatro ya. Limpian que hay bien. Tengo otra granada. Limpiamos todo el laberinto y luego nos metemos con zona ya. Hay una granada, niño. Ya. Vamos derecha. Ok, vale, más bala de gancho. ¿Qué bala de gancho? Está sin lootear esto. Voy. ¿Dónde son las balitas? Ya la cogí, Pipe. Estaba solo, hincha. No tiene balas usted, Pipe. Es que solo tengo un gancho, literal. No me tomo las balitas. Sí, tardaron en. Igual tú no tratas de usar tanto. Ya, juguemos acá arriba y al final nos metemos con. Alguien que cura por donde llegamos. Exacto, alguien que cura por donde llegamos. Vamos, Mello, vamos los dos. Toca estar juntitos, man. Escuchen, ahora en la zona no hablen todos. Traten que hablar lo mínimo de Pipe y Ninja. Hablen los dos nomás. No, Ninja y Cárdenas, yo sí de aporte. Ah, bueno, Ninja, otra vez. Cárdenas, entonces. ¿Quién se quiere? Pipe, tú cubres, bueno, los dos cubrimos derecha y medio. Y ustedes dos cubren izquierda bien, cualquier pero cosa, pero pues, lo ayudamos. Tenemos igual las dos lanzaderas todavía, ¿no? Sí, hay un bicho abajo. Pipe, allá. Hace poco arañado. En 150 pisos. Bueno. Ese es el que se hoy. No, ese fue el que matamos en ruinas, lo volvieron a revivir. Voy a ver si puedo carroñar algo por acá, mano. Sí, estaban lanzando a desactivar allá al lado del hangar ese. Uy, ¿cuánto tiempo para llegar a la zona? No, cuidado, Pipe. ¿Tiene pared para llegar a la zona? Arriba, ¿no? ¿Tiene pared para llegar a la zona después? Sí, no, estamos en la lanzadera también. Ah, ok. Esta partida de nosotros, vamos a mirar esta partida que es de nosotros. Estamos medio loco. ¿Cómo va, Pipe? Bueno, me parece que revivieron ahí en esa marcalita, la Lunra recién revivió ahí. ¿De qué piso vas acá? Al otro le pegó un tiro. Ah, ese en esa, pasó, en esa marca hay un revivió, mire. Dale, sí, lo miré. ¿Cuál tiene que salir? ¿O sale todo izquierdo o rota por entre los otros? ¿Quién te pegó? ¿El del búnker? Y las dice. Ya, pues si quieres, ya ahí sacamos varias quien. ¿Quiénes son los que tienen la lanzadera? Ninja y yo. Pipe y yo. Abre. Ojo. La podemos. Marica, limpia el primer hangar y tenemos la pared Ninja de una. No tengo visores. No, vean lo que podemos hacer. Con una lanzadera llegar a los contenedores acá abajo nomás.
No, esperar que cierre bastante, avancemos llegar un aquí, poquito. Llegar aquí. No, escuchen, ¿cómo les parece esta? Ahí son dos. ¿Dónde? Ahí es donde. Piso uno. Bueno, ya piso el otro. Ayúdame a estallar el bicho para poder rematar. El bicho y pared. Ahí rematen bueno. Algo también, que quedó como para el tesoro. El otro si no me arranco. Creo que me lo robaron, Sí. Ya quedan 12, weón, lleguen, no. Ahí coloqué la lanzadera, mano, no hay nadie, weón. O si quieren yo ya llegué, ya me posicioné que lleguen caminando y ya. Bien. Aquí tenemos que matar a todos los que vengan fuera de zona y listo. Y las de arriba. Esperamos intentar arriba, derecha. Arriba, que saben que se remata rápido. De una, cúrenlo. No. Esperamos intentar acá a la derecha. Que no nos lleguen los de derecha, pila. Karen, ¿tenés gancho para seguir si algo en el hangar? O bueno, no, mentira, no te la jugué, porque ya van bajando. ¿Qué piso otro? Ya son tres en derecha nada más. Cogen las granadas de una vez, Karen. Ya lo tengo aquí abierto, pilar. ¿Nos quiere rushar? Retrocedemos un poquitico. Pongan minas si quieren y Estoy pendiente acá. Estoy pendiente hasta subida yo. Aquí se me metió uno. Voy a darle aquí. Uy, marica. Piso. Bueno. Ya, ellos son dos nada más porque yo les había tumbado otro más, weón. Ya. Pero sí quitan tranquilos, quitan las manos. Estefi. Bueno. Karen, dásele granaditas, las que ya tenía, como por fastidiarlos. ¿Cuántas paredes tienen, muchachos? ¿Cuántas paredes tienen? Sí. Ok, hay gente arriba en el lugar arriba, ojo. Ya, tendremos que bajar por acá, marica. Vayan, vayan. No, acá me subió un hijo de puta, weón. Les va a llegar otro, pila. No nos podemos regalar, weón, marica, ahí ganamos toda la zona y ya te tumbaron, gallo. No, pero Pipe, es que te tiraste, no dijiste ni que te iba a tirar ni nada, weón. Pero por eso les dije, te tiraste mal la lanzadera, ni siquiera dijeron, suban un poquito la lanzadera. No esperaron ni siquiera porque todos se subieron y ni siquiera dieron a ver si todos llegamos. Claro, madre, porque se afana, hermano. Estamos jugando juntos y de la nada se empiezan a descontrolar, weón. Ni siquiera dejaron darme el Pipe, no sé, se aceleró. Yo me aceleré ahí, weón, pero... Yo lo que le quería decir era entrar a lo último, que la zona ya cerrara, que la zona hubiese cerrado ya la parte arriba de la montaña y apuntar hacia el hangar de arriba, dos y dos abajo, tres pila y las uno arriba. Ninja, pila las habilidades. Oh, marica, era la misma escuadra, weón. ¿En qué momento revivieron tanto, weón? Esos maricas nada más eran dos al final, weón. Ah, pero bueno, top dos. Con buena kill, igual, ojo. Ese Rafael está muy. Muy roto, weón. Por eso les digo, weón, estén pendientes. Y más si acuérdense que uno va de último, weón. Si me dejaron lanzarme de último, el último que se lanza se llama rotar, estén pendientes. Ay, los cuatro ahí, weón, a 5 metros y no fueron capaces. No, yo no estaba. Yo estaba en la entrada, weón. Mi Cárdenas que está al lado tuyo te alcanzó a curar, ese Rafael te remató de uno. Marica, Capela está prácticamente inservible. Marica, pero lo de aguantar, ya no había que aguantar, weón. Quedan 12. Pero, dos de la derecha, o sea, que no teníamos que llegar. Pipe, no es que aguantemos, marica. Ninja, cuando vos te tiraste, estaba más atrás que nosotros. Vos ni siquiera dijiste, voy a poner lanzadera y me tiro. Y lo que llegaste y la pusiste y te tiraste. Ya cuando te tiraste, avisaste cuando caíste. Chicos, a Ninja le salió el disco, ¿eh? Después lo subieron para arriba, para la cámara. Ah. Vamos a ver qué dice el Ninja.
Marica, qué asco. Descuidada, quería mover esa. Pero bueno, todos era el boya, sí. Es que estaban bien posicionados, la verdad que sí, boludo. Tantos cielos de mi vida. Cagó el que estaban arriba del techo, boludo, del galpón. No, pero era la misma escuadra, ¿no? Y eso es lo. ¿Era la misma? Sí, era la misma escuadra. Es último, man, muy de buenas también, weón. Yo cada vez que me iba a meter para matarlo por un lado, las paredes no me dejaban pasar. ¿Me explicas? Son muy buenos. Son muy buenos y los otros equipos, algo les está fallando, que KR les está llevando todos los guías. Esperemos que para la cuarta partida ya no los tengamos como en el primer puesto. Me gusta ver variedad, quiero ver otros equipos también saboreando la victoria. Sí, la verdad es que sí, vamos a ver qué es lo que suele, qué es lo que va a pasar. Yo de todas maneras, Bel, antes de conocer los resultados y antes de conocer... Hermano, qué asco era para ganar esa partida. Me gustaría irme a la mesa de discusión, ahí a preguntar cómo vivieron las cosas, cómo se la pasaron, cómo estuvieron y todo ese tipo de cosas más. Entonces, ahorita regreso contigo, Bel, y volvemos con las repeticiones. Vamos allá, mesa de discusión. Ahora sí, Koye y Ninja, crack, estabas echando un chisme, termina de echarlo completo. Cuéntame, ¿qué pasó, crack? ¿Qué estabas hablando tú ahí? No, estábamos ahí discutiendo con la escuadra que lo que salió mal es que se apresuraron y bueno, quedamos segundo por esa decisión y se nos escapó el bulla, pero bueno, fuimos mejorando ya un top 2. A ver cómo nos va el que viene. Y Mobile contra la PC y aún así de temer, la verdad, mi respeto para ustedes, para la escuadra, la verdad es que siento que todo el mundo los está apoyando, los está observando y tienen mis respetos, Stark. Entonces, 2 puntos, cuéntame, te vi por allí una clasificación, ¿cómo van las cosas? Háblame un poquito al respecto. Está muteado, crack. Esos de KR juegan a otro nivel, bro, como igualito que FGS, güey. Imagínate, bro, estábamos soporteando en plataforma, dos soportes. Estábamos en la parte baja, no teníamos visión para ellos, usaron casualmente lanzadera. Cayeron ahí 2-1 y el soporte de ellos estaba ya está por refinería casi y nos estaba pegando los dos mientras los de arriba nos metían presión, bro. O sea, ellos literalmente tienen un excelente posicionamiento, bro. O sea, se la saben, saben dónde. Entonces, lo que pasa, yo te puedo responder a eso también, 2 puntos. Tú también vienes de jugar chill en clasificatorias, vas relajado, tienes un buen nivel, haces tu doble barre, tus cosas y la verdad es que lo haces de una manera increíble, pero aquí el problema es que ellos juegan en campeonatos, tienen un coach, analizan, observan, les dicen qué deberían, qué no debería, por dónde pueden rotar, qué tienen que hacer, cuál es el rol, cuál es la función de cada uno. Entonces ellos sí están viviendo el competitivo y tú estás jugando con tus amigos. Esa es la diferencia que hacen que tú digas... Marica, y se ve Luna. ¿Por qué me están ganando así, crack? Sí, contexto. Juegan demasiado. Igual los de. No, marica, qué porquería, weón. Y todo eso, los jugadores profesionales. Pero sí, men, estos equipos, lo que es FGS, los de Perú, ahorita están literal otro nivel, güey, porque estos se dedican a esto, básicamente, al competitivo. Sí, KR, FGS, Virus Gaming, PC, son bastante temidos. Los Kengly también, pero Kengly, cuéntame, bro, ¿cómo es eso? El 2 puntos no ha hablado de ti. Cuéntame, Kengly, ¿qué pasa, pe de mano? No sé, no, nunca me topo con él, pero... 2 puntos, pero en cada lugar de cada mapa, viste que un mapa tiene varios nombres, en cada lugar así de cada mapa, Bermuda, Purgatorio, Kalahari, siempre hay posiciones, o para esperar o para tener un enfrentamiento. Entonces, por eso tú dices, puta, me anda acá y llega el otro, hay otro jugador y este ya está aquí, o sea, no puedo ni salir, no hacer nada. Y te quedas ahí parado y no haces nada y estás muerta ya. Pero tranquilo, Kengly, que quedan 3 salas más, bro. Se puede recuperar, se pueden hacer cositas. Tienes buenos puntos. El 2 puntos también se está recuperando. El Aledroy. Dime, disculpa, Kengly. Nada, digo que sí, Ale. Vale. Y el Aledroy, crack. ¿Qué pasó? ¿Un 5º lugar? ¿Algo así? ¿Un 6º? No, sí, haciendo Cárdenas. Estamos... No sé, Cárdenas está loco. No, es que pues... Ya teníamos la rotación. Viendo cuántos puntos hemos hecho. Estábamos haciendo, pues ya habíamos hecho la escuadra. Uy, ¿qué pasó? Uno que no hizo caso, pues ya sabes. ¿Me escuchan? Pues como... Yo nunca he jugado con la mayoría. Marica, se me desconecta. Demostrar y pues... No hizo caso en quedarse arriba porque... La escuadra de Kelly estaba fuera de zona. Y los estábamos esperando. Y ya luego cuando vi que se bajó el de mi escuadra... Nos espalió la de Kelly. Linda misina. No sé qué escuadra más. Ya. Les voy a leer un comentario de un brother. Muchachos.
Pero esperen que venga ninja. Pero bueno. Mínimo estirándonos. No, a mí. Pero esperen que... Vale, bueno, lo vale. Dice, la zona cerrada y el novato de Pipe con doble franco. Eso es una estupidez. Hombre, hombre. Brother. En Free Fire el novato sí. El novato sí. Pero el comentario con doble franco... Brother, Kevin. En Free Fire... Hay una. Hay unos roles. Sé que van a poder de los cuales es un rusher de punta, un IGL, un granadero, pues, un soporte y otro rusher. El soporte, ¿qué hace? Pues, ¿no? Quedarse atrás, tratar de hacer el máximo daño posible con armas de larga. Haces el daño posible con armas de larga para apoyar a tu equipo desde larga, brother. Bueno. Puede cambiar y a final de zona, la clasificación, tienes que llevar doble barre. Sí, doble barre, doble franco, la que tengas, hermano. Todo y a toda la comunidad y a los pero y a todo el mundo. Soy un novato, bro. Seguramente no has tocado algo más que no sea clasificatoria, hermano. No puedo decirte nada más, bro. No te voy a insultar porque esos días me han baneado por andar insultando a haters. Es F. Así que tiburón, entonces. Tiburón blanco. ¿Puedes mostrar el global, por favor, para ver las cosas para que ustedes mismos vean? La pantalla para que ustedes mismos vean el globo. Gracias Marcos, bravo Alex Palermo, bravo por las 35 estrellotas, son para las venecas del Fincho. Zen Soto, ¿por qué no está haciendo transmisión? Se lesionó el meñique del dedo del pie izquierdo, muchachos. Vamos de novenos. Por debajo de nosotros va 10, 11, va el 2 puntos, los del Edesín. Y vamos a ver quiénes el son los caballo que van, de Troya, creo que es Aquiles, ¿no? La clasificación número 12 serán los que sean eliminados. Marica, eso está raro. Uy, marica, tenemos que ir bien porque los de... No. Perdón. Ya acabaron de mostrar la global antes de esta jornada. De todas maneras... No. Ah, sí, antes de esta jornada. Sí. Porque es que tenemos los mismos 307 puntos. Ah, ya. Pero RG4 no está jugando ya hoy, ¿verdad? Hoy ya no jugaba, ya los pasamos de ley. Los de Real G, los de ya los tuvimos que haber pasado. Ya con, yo creo que con las partidas que hemos hecho ya los pasamos. Yo creo que ya bien. Sí. Y CDG tampoco está jugando, ¿verdad? No. Yo creo que también los podemos pasar. Hemos hecho 41 puntos. Faltan solo 14. Digo, sí, no, mentira, espere. 41, 148. Vamos a 18 puntos. 18 puntos más y pasamos a los del Real G. Let's go, le deseo muchísima suerte a ustedes, niños. Ya me he los de dos puntos ya nos pasaron. Los de LS posiblemente ya. Vamos allá. El TC ya no juega más. Los del chino tampoco. Los de Celica, tienen que hacerse un milagro para que nos pasen. Los de Infinity también. Me subieron por allá y yo alegando solo con el. Es que ya estamos más pasados que sí o qué. O sea, tenemos que cagarla muy duro para no pasar, ¿sí o qué? Ey. Oye. Sí, tenemos que tenerla muy duro para no pasar, pero estamos cerquita igual, ¿eh? No, sí, pero igual tratemos, marica, juguemos bien. Ahí la cagué, yo alegando por allá con el lanzadero y me subieron, güey, eso se escuchó. Sí, estaba hablando con vos lo mismo y dije, ¡ey, ninja desapareció! Dije, que si, mi idea era subirte a ti al hangar, Pipe, cuando la zona ya se cerrara, que si quitar esa montaña para asegurar que no te iban de montaña y nosotros quedar al lado del hangar los tres y limpiar de hangar hacia allá. Esa era mi idea. Pero es que ustedes se lanzaron y no dijeron ni que la lanzadera estaba mal puesta. Yo me lancé y pues no dije. Pero los tres los se otros lanzaron, dos, sí. Ninguno. Los otros se hubieran ninguno dicho. Ninguno dijo, suban un poquito, nada. Yo me tiré ya cuando lo miré que cayó allá. Pero bueno, ya se lanzaron, pero nadie dijo ni siquiera, no, suban un poquito, que no llegó. Ya avisó Pipe, el marica avisó cuando... Las habilidades, ninja, las habilidades. Sí, Pipe dijo, tírense ahí que no hay nadie, dijo. Sí, dijo así, nosotros a bueno, confiados. Y yo me tiré de segundo, yo ni sabía que estaba mal. No, yo caí donde la lanzaron normal, subirle rapidito esa escalera y nada. Sabes que no tenía ni bicho ni nada, y doble franco me dieron dos tiros y listo ya. Vamos en noveno, por cierto, ¿vieron la tabla? Pero eso es... No, esa es la global antes de esta jornada. Quería ir a sacar kills con la doble blanco. No, y saqué dos, marica, saqué dos, pero pues sí, tenía que avisarles que estaba mal coloca. Yo creo que si hubiéramos llegado... Si ninja no hubiera muerto, yo creo que la ganaba, marica. Ey, ustedes ese mal les pegó un baile, al que le escucharon los dos ahí abajo. Marica, ese hijo de puta, qué pereza con esos...
peces de mierda que saltan y ponen pared. ¡Gol de baile! Saltan, ponen pared, saltan, ponen pared. ¡Qué fastidio, weón! Y que pueden hacer eso hacia atrás sin ningún problema. ¡Uy! ¡Vamos, te bulla, loco! Dale, yo tengo miedo. ¡Qué hambre! Che, ninja, está re frío esa comida ya. Literalmente sí, pero bueno, ya que. Que me den colorcito de estómago más tarde. Pilas por si peleamos cada día, mano. ¿Dónde? Pilas por si peleamos cada día. Y casi hacen el buria para las colitas, weón. Casi. Ni Pipe tiró las colitas. Que Pipe solo toma. Marica, pero y juguito. Lo peor es que yo. Se suben dos y tumbo a los dos. ¿Y ustedes qué estaban haciendo, marica? Medio Cárdenas. Me lo tumbé a doble barre, weón. Que no, yo estaba ahí cuando el man subió por la... Estaba tirando granadas allá abajito. Bájale en copa, el otro también iba a subir. Yo estaba con Pipi ahí. Ay, weón. Battle Royale, el estilo de la batalla. Infinity, no vamos a apoyar. No, bueno, ahora se me movieron todas las habilidades. Ah, no. Estamos en... Nah, pero ninja. Mentira, mentira. Mentira, mentira. La bromita para YouTube. Gallo, no cae nadie, ¿no? No, para acá tú. En Infinity no, en Kato sí cae gente. En Infinity no nos vamos a posicionar, weón. ¿Lo viste? ¿Por qué? Ahí llega todo el mundo, weón. Todas las personas llegan ahí. Solo llegó una escuadra que me cae, sino que más pedazos. No, no, llega todo el mundo. Llegaron dos. Tres. Pero no al mismo tiempo. Sí, o sea. Obviamente yo voy limpiando. Ojo que las tiendas van a tener descuento, ¿vieron? Para que aseguren ahí las francos, las paredes, todas esas cosas. Agarro moneda, si algo me aseguran la W, me aseguran la W. No aseguran, no te la aseguro tu pavo. Ah, wow. Ah, bueno. Pagarme el doble W. Sí, no. Es la que lo coja otro PC. Que la coja otro PC. La vamos a ganar con bien. Ya vi el futuro. No, pero tenían que matarse en el UAV. ¿Dónde está el UAV? No me mata a nadie. No, a mí me robaron una killcita, weón. Escuchas para robar kill. Balas son. Ok, bala de Franco, weón. Tráeme, llámalo, por favor. Que el último rápido. No, porque vamos a tardar, la verdad. No, pues están acá en verde, weón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir las dos cajas. Primero la de atrás, luego la de adelante. Y nos posicionamos triángulo, o sea, no hay nadie. El Raal ya se movió a Pig, weón. Yo creo que de pronto ya empieza a matar. Elimina tres UAVs, weón. No, ¿quién va a eliminar UAVs? El de Pig que tumbe el dragón. Al tres UAVs, es eliminarse los jugadores en el UAV, o sea, los que está marcando. Ah, no, ¿quién es? No, exacto. ¿Tienen para la llave? Tengo dos monedas. No falta el que. Ah, no, mentira, yo compré una. Acompáñenme que voy a abrir la del fondo. ¿En qué parte están las balas, ninja? ¿Verde? ¿Cuál verde? Yo tengo balas. Dije las balas ahí en la verde de esta fila, la de Garita. ¿Eran esas? Pero la del fondo, no. Verde. No, esas balas no son. Esas balas no son. Yo digo verde, pero hacia el otro lado, Pipe. Voy a abrir mi cajita solo por envidiosos. ¿Cuánto falta el cura? Faltan 15 segunditos. Voy a cubrir acá en roca. ¿Tienen granadas? No. ¿Sabes que si abro mi otra cajita me tumba? Hay cangreburger ahí, weón. No, espérate, gallo, lo abrimos junto. Baboso. Yo soy envidioso, weón. Calladito para abrir solo una caja solo. Yo estoy... Ahora en eso ya. Yo. Ve, acá tengo pepos. Los voy a gastar todos. Qué bien envidioso. Se lo van a llevar la... Ahí echa el booster. Vaya. Tengo un chip, por si alguien quiere. Alguien cogió granada, ¿cierto? Te conté de atrás. Vas a dedicar tan rápido. Me lo ponieron de roca. Pilas. ¿Me pueden cubrir? Sí, hágale. Vamos a ver rápido para faltar. Alguien me puede dar una monedita.
Yo no. Alguien cogió granada, ¿cierto? Yo tengo dos, yo tengo dos. Me llevamos una monedita, porfa, déjamela ahí rápido. Yo puedo dar moneda también. Pero no tengo mano, no tengo moneda. Soltá la granada en tienda, Pipe. No, ya que ya no hay disponible. Yo tengo para dar monedas. Pues ya no hay disponible. No, pero 100. ¿Tienen para comprar un cucacho? Cien. Ahí lo dejo. Vámonos. Ya en la caja hay pepos. Voy, se me tienen que cubrir. A mí también, porque yo bajo por las balas de Franco, mano. ¿Alguien quiere otro bomb para dejarlo acá una vez? No, yo no. Balas si quiero. Ahí dejo 20. ¿Más o así? Más o no, pero 20. Bueno, no hay montaña rápida. Con ninja, digo con hoyo. Bueno, no, de arriba. La espalda. De madera por ahí. Me subo madera. La tengo complicada yo. Por atrás, weón. No me pueden. No, pero pues, sí, ya dale rango. Eso estoy intentando. ¿Tú qué sí, necesitas algo por acá arriba? Vienen Mello, como de Bazuco. Bueno, Mello, rematen si pueden. Necesito equipo. Al lado de la L tumbé uno. Medronía se cree. De arriba de Bazuco, Mello. Lo va a ganar el de arriba. Por eso, vengan, queremos acá arriba. Venga. Tienen que lleguen esa gente ahí. Tengo nada más dos hielos, no. No están enciendo, Venga, ahí echar booster. Ya llevo, si quieres. Toma hielito, te dejo hielito ahí. No, está muy gorre. Pon un dron en un triángulo. Sí, pon un dron. Voy. Ya nos los tenemos atrás. Están disparando, weón. No los podemos seguir corriendo. Bueno, es uno solo, parece. En esta antena nos devolvemos. Ah, con una pared por si acaso. Marica, ya no los podemos seguir corriendo, weón. Nos van a comer ahí. Dale, que en esta antena nos devolvemos. Cúrate. Sube rápido, sube. Listo. Acá nos hacemos fuerte. Listo, buena, ¿qué más? Bien, bueno, no, ese idiota. Vi las que esas otras cuadras, weón. Esas otras sí, cuadras. Sí, nos vamos a entonces cuadras. La de verde nos gana altura. Listo, yo cubro acá si quieren, curan arriba. Arriba, Pipe. Voy para arriba, pero. Arriba pero pilas, marica, porque esos maricas venían. Ya vienen en la roca, en el primer arbolito de N. Me separo. De eso ya no lo voy a ver. A uno por arriba, tuyo, Pipe. En la roca ya, cuidado. Pipe, ojo arriba. Sí, ya tienes uno arriba, Pipe. Ya. ¿Lo tengo aquí? ¿Te salte o baje un poquito? Quiero buscar de nuevo. Avancen. Mello. Hay gente también en... En TC. Háblenme. En TC, si pueden bajar a Pochi. Tenemos uno acá. Vamos, limpiamos a esta marica. Escúchame en un momentico, marica, hay pero gente... Pero como putas. Escúchame en un momentico, hay gente en TC también, weón. Si ven que nos estamos peleando aquí, les van a llegar los de TC. Yo tumbé uno, ahí nomás es uno y ya les llegó otro. Tumbé uno acá. Buena. Ya son nada más dos ahí, weón, 3-2. Mello, ¿no te regaló? No. Ya, 3-1. Así es nada más que a ese man. Si no estoy mal, nada más que ese man. No, me huyó. Acá, escúchenme en un momentico. Les va a llegar otra escuadra de TC. Estoy 100% seguro. Pilas de arriba. Bajemos a partir de operar rápido. Pilas de arriba. No tengo botiquines. Denle botiquines a Cárdenas. Ahí no había. Ya encontré. Relájense en un toque. Pilas, relajados. No tenés monedas, Mello, así que no bajes solo. El que tiene monedas es Cárdenas, relájense un toquecito. Ya, vamos. Baja tú, Cárdenas, y volás a subir. Tómate, te dejo lanzadera por si te caen allá. Sube tú, Mello. Te dejo lanzadera por si te llegan, salgas ahí, Cárdenas. Ya. Marica, saca. Rompan las paredes, si pueden, a machetazo, con silenciado, para que no vean PvP. Rompe esto, gallo. Para que no vean PvP y no avancen. Voy a jugar con... Ya. Pilas de la escuadra también, que le zumbamos a uno al inicio, mano, pilas. Sí. Cárdenas, en esa tienda creo que hay Franco, güey, no la puedes comprar. Si algo acá, coges otra de larga o otra de corta. Yo tenía cangreburger. Acá hay una WM. Si algo dejara... Acá hay una WM, ya. No, compré Franco, acá hay una WM y con las tuyas son dos. No compré nada. Le compró balas. Epa, balas, sí.
Me quedé con dos pares solamente, eso sí. Yo le puedo dar. Te suelto otro. ¿Cuántos tenés vos, Cárdenas? 12 más 1. Ah, bueno, entonces le das vos. Tengo 6, 8. Dale los 3. Tome, ninja, tome. Marica, voy a ir otra vez a tomarme allá, no vaya a ser que me estén esperando. Head there. ¿Qué me falta ahí acá? Nada. Pasos del TC son los propios cagones, weón. Me corta. Va a cubrir. Me yo acá hay cangrejo que si quieres, mano. Bueno, esa arma está muy fea, weón. Tenés que marcar primero el punto rojo, si no, no te agarra efecto, es un lugar en contra. Tengo un solo hielo, bueno, ¿ustedes cómo van de hielo, muchachos? Yo le voy a dar dos. Yo y tome pico las balas. Gente en el arsenal. Llegame acá, Carlos, por favor. Me las das acá, Carlos, que tengo que cubrir acá. Me van a rushar, pilas. Concéntrense ya, dejen de hablar de luz, ya, es lo último ya. Ay, esa es una que... Dame la voz si puedes, estoy bien, carnal. Sí. Quítense el chalequito por si algo. ¿El casco se daña? No. Al casco no. Sí. Igual. Tengo chaleco al 4 y tengo chaleco al 4, no me tumba. Yo también, pero sí tumba. Para que no lo dañe igual. No, una Steffi ya sale. De marica, de TC nos van a rushar, weón. ¿En qué momento? Yo creo que todavía no, porque tienen un poquito de zona. Pero sí nos van a rushar. De abajo de Factory nos van a subir. No, no te lo creo, weón. ¿Me pueden venir a curar de una vez? Espérate que pase el daño. No, porque si me vuelve a caer, paila, marica. Pues si le vuelve a caer, lo tiran a usted y me tiran al otro. No, porque si me curan de uno, no. Pilas de TC, weón, pilas de TC. Vigilo mucho acá. Se curan de niño. También. Yo creo que... Estoy mirando coche. Buah, Cárdenas, cubrite vos aquí, yo cubrí con Pipe, marica. No, ahorita nos vamos todos para allá, medio. Yo veo que me rushan y de una vamos para donde ustedes, weón. Que yo acá los... Marica, no estoy cubriendo nada. Entonces sí, vení, si algo bajamos de uno. Entonces se están dando en TC, weón. Tienen mina ni nada. No lootearon más granadas ni nada tampoco. Toma. Yo tengo una granadita. Otro hielo. Melo. Ahorita me la das, que ya está sacando zona. Entonces se están dando, weón, pero no sé si es que se están dando o qué. ¿Cuántos visores te quedan? Bueno, dos. Pilas. Yo creo que les van a rushar, esa gente les va a rushar. De loco les va a rushar. Ahí viene. Pierdanle rango. Si pueden seguir retrocediendo mejor. No, paila. No tiene mucho. No, y. Trata las cárdenas. Pero le va a retar. No. Mala la otra ahí, porque siempre la tienen que cagar contra. No, marica. Ay, Dios mío. No puedo creer. Nos contaron, pero paricas. Dios. No, ¿qué que hacían los dos juntos? No se veían. Marica, esa gente. A mí me preguntaron la cabeza, creo, weón. Y creo que a mí yo no sé si le contaron o qué. A mí también. Ya despetear, weón. Qué porquería. No, gallo, ponse serio. Que prefiero esa partida así, weón. Pero ¿y qué ninja? ¿Qué hacemos, marica? Y no los veíamos. Que no los veía por todo el campo libre, mano. Aunque no los vieran, júrate cómo se van a dejar tumbar dos. Si nos contaron de uno, ahorita me tumbaron con Franco de uno. A mí también me tumbaron con Franco. ¿Y qué hacían los dos? Yo estaba disparando los de TC que estaban dando en TC. Entraran de TC. Que disparan de TC. Los que vienen de fuera de zona, marica. ¿Qué vamos a cubrir dentro de zona? Eso mismo, que no avancen, bueno, eso mismo. A Pipe solo íbamos a ayudar si ya le llegamos con esa era. Pipe dijo, si me llegan, ya retrocedo yo con ustedes. ¿Para qué vas ahí si marica tiene Franco? Ya él solo que robe el kill, weón. Igual le contaron, marica. Ya, por lo menos quedamos tres, ya a lo mejor nos paramos, weón.
Se mueren dos en un segundo. Ya sé por qué Capela no está sirviendo. Porque solamente ya no, ya no le sirve a los aliados, solamente le sirve a las, al que la tenga puesta. Asesinato cuádruple. ¿Se me entienden? O sea, la nerfearon. A Mello sí le funciona. Digamos, a Mello yo no, no lo derriba tan rápido, Rafael. Pero nosotros que no la tenemos y no nos revive, no, nos matan de una, weón. A él le tocaría ponérsela a la planta ninja. Y que quite la de las paredes. Ya no tengo de las. Marica, miren esa gente de PC, weón, ese co-play. Marica, no falla ni un tiro, weón. Y es que los maricas dicen, mira, yo solo, cuando me tumbaron le alcancé a la cabecita, los dos quieren correr de verdad. Ni pude disparar. ¿Qué vas a decir, ninja? Uy, no, esa cambio de burger está muy fea, marica. Nada, jugamos bien y no se nos dio y ya. No quiero ni hablar nada, mandado. Dile, dile, no, Mello y Pipe la cagaron. Ay, weón, qué mentira, man. Lo bueno es que están sumando. Marica, esa escuadra 5 que esa de Kayler se deje, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman en el torneo? Marica, los de KR6, 4. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Los de la casilla qué? 15 kilos. Los de la 5, esos de. ¿De Gaga, Adebroid y esos? No, la casilla 1, la casilla 1. ¿De cómo se llaman? ¿Quiénes son? Marica, ¿esta sala cuál era? ¿La cuarta? Sí, esos. No, marica, qué puta torneo más de moda. Caballo de Troya. Caballo de Troya. Es marica que se iban abajo de nosotros. Son los cuatro, de Aquiles. Cuatro salas, huevón. Ay, marica, si esos vagos van de. Ay. Ahí con Orrea nos van a sacar de la final. Caballo de Troya. Le quitamos el cupo a CDG y a R4. ¿Será que sí? Top 7, ¿cuánto va? 5 puntos. ¿Y 8? ¿5 y 8 cuánto va? No, pero aquí es diferente la puntuación. Top 7, sí, 5 puntos. La kill, 2 puntos por kill. ¡Ay, hijo de puta! Llevamos 41 puntos en esta sala. Tomamos 7 kills. 41, llevamos 5 y 8, 39, 13, 54. 54 puntos llevamos. 54, Pepe, no sabes ni sumar. Sí, 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 vamos 54. Claro. ¿Cuántas kills hicimos? 4. Por eso. 54, no, marica. Estamos enguesados. Nos quedan dos salas al menos para pasar. 51 puntos o 50. Veo 40. 41. Sí. ¿Cómo se nota que le hace falta la experiencia que aporta el Soto? Confirmo, bro. Tragando de minas. Dale el cupo a Giro mejor. Sí, yo lo haría, bro. La verdad se lo haría, pero es que no, no pueden, muchachos. Ninguno puede rotar porque ni Soto ni Giro pueden jugar, muchachos. Quiero que le ponga música pa' que baile todo bajo la bebé. 19 está involucrado en todo lo deportivo ahorita. Valorant. Que se PUBG. ¿Qué más se metió? Free Fire. LOL. Tenemos que hacer
45 puntos y aseguramos que pasamos a la final. Está hueso. ¿En dos alas? No. Sí. Está hueso. No, mentira, no. Tenemos que hacer un bulla, weón. Es como no vamos a hacer un bulla, marica. Que sea para la gente. Estamos jugando más mal que el Chulz, weón. Vamos a llevar habilidades de campear, weón. Y juegan ustedes tres. Yo me quedo fuera de zona campeando, weón. 45 puntos en dos alas, marica. Si el bulla, 20. Y 10 kill, que sean 20. Ah, ya. 40 puntos ahí y en la última campear. Un bullita con 8 kill, weón. ¿Cuántas veces ya los bajó el equipo? El 2 puntos. Como 2 veces, bro. Estábamos cubriendo más mal. Ninja, ¿dónde estás cubriendo, weón? Ahí sí, Ninja, ¿por dónde estaba cubriendo? Se supone que cubría para Pochi. Yo estaba cubriendo Ninja, para Factory. Ninja estaba creo que cubriendo la entrada de gasolinera, weón, que era el centro de zona. No, no, no. No, porque... Bueno, pero este chal solo para suscriptores. Bueno, o sea, alguien tenía que estar en la roca alta de arriba de la escuela. Se supone. Ahí se supone que se ven los que suben de Pochi, ¿no, weón? Claro. Pero ahí no estaba... Bueno, Cárdenas, yo dije que cubría para Factory, que también venían subiendo. Por eso, ahí yo me quedé y me quedé en ese nivelcito, literal, en la antena. No, marica. Estoy seguro que estaba cubriendo la entrada de gasolina. Ahí yo siento que hasta ni la cagamos, weón. Sino que... No, esas yo PC, creo, esa yo gente creo de PC. O sea, esa gente de PC, ¿qué, weón? ¿Y cómo llegaron de Pochi y no nos damos de cuenta también, porque weón? No siempre... Por eso es lo que es que digo, por eso, weón. Es que sino que, es sino que el hijo de perra... El hijo de perra del ninja siempre es... No, mano. Y siempre el hijo de puta es Muñoz 2. Tiene una excusa, el hijo de puta, ¿eh? Es que ahorita le pregunto a un ninja, ¿vos dónde estás cubriendo? No, que nos muestre la transmisión. Que nos muestre la transmisión porque el hijo de puta tiene que estar grabando de ley. Grabándose, marica, está en directo, ¿no? Sí, él tiene que estar grabando el carepicha ese. ¿En dónde marica, sale? Que mande nuevo rápido, ya 40%. Hasta acá en Twitch. Voy a tener que jugar la última sala sin... Vamos a sacarle clip. A lo que más me deje echarle para atrás. Tres horas para 4 salas. Uy, sí, marica, quieto. Ay, no, si esta vez está hueso. Uy, marica, no es por excusarnos, weón. Bueno, yo estoy jugando mal, pues, no sé, mal, sí, me regalé ahí. Pero, marica, esas PCs, ¿cómo hacen para pegar tan duro con doble barre, weón? Llegan. Es que a Mello y a mí nos zumbaron al instante, huevón. Al instante, marica. A mí en un segundito ese mal parió, me borró el casco ahí de pecho a pecho. Literal. O sea, yo creo que hasta me busqué mi hija y todo, huevón, en un segundito. Se volteó, pum, y yo, uy, este hijo de qué. Y la gente cree que es llegar y jugar contra los botitos de clasificatorio y venir a ganar, ¿no? Claro, marica, en esa roca no había nadie, güey. Ni esa roca tiene rango hasta donde entraron por la tirolesa. Y yo me iba a parar ahí, marica. Yo me iba a parar ahí en esa roca cuando subí con pipas. Yo no hubiera subido, me mataban a mí nomás, me chupo. No, pero igual, güey, marica, eso fue muy... Manes venían más armados que... ¿Cuántas las llevamos? 4. Ay, uno, rea, qué mierda. No, marica, yo tengo 40%. Es que va transmitiendo, se descarga muy rápido el celular. Tenía 95. Mar que la manden, weón, porque qué.
Pues ya vamos a colocarla solo para seguidores. ¿Quiere que le ponga música pa' que baile la hueva la bebé? Ya no me demoran llegar, ninja. ¡Ninja! No me demoran llegar, no me demoran llegar. ¡Ninja! ¿Me escuchan? Muestra dónde estabas corriendo, ninja. Ya, yo acabo de ver el directo tuyo y estoy que les meto un puño a los dos. Pero muestra. Muestra, ¿dónde tú dónde estabas corriendo, ninja? Muestra. Nosotros ya dijimos que la cagamos y la cagamos. Pero muestra dónde estabas corriendo. Pero cómo no les puedo mostrar, gallo. ¿Cómo le muestro? ¿Cómo no estoy en roca para lo que yo estoy mirando de roca y tengo visión, más o menos. Sí. Se sube por él y colegio. ¿A quién se le cortó la transmisión? ¿A quién? No sé si fue a mí. Ya, yo creo que sí fue a mí. Ya la coloqué. Yo la como. No, y esa gente sí. Yo veía colegio y un poquito que si granero o él o más o menos. Ellos le subieron como por el búnker, así un poquito en diagonal, pero gallo, ustedes estaban a la de... Ni siquiera estaban donde se cubre. No, estaban de hambrientos. Estaban de hambrientos queriendo robar kills. Yo tumbé uno, marica, y por querer rematarlo. Estaban... Mello se le fue el internet por 2 segundos y después empezó a ir para adelante. Pipe, por el hambriento, a ver si podía tumbar otro, también se fue por la derecha, dando toda esa visión para allá. Sí, diciendo, yo sí, mátenme. Yo sí, marica, los yo sí. Los dos. Mello no sé qué habrá hecho, me contaron de una. No, pues no, si quieres no, casi tenías un letrero en la nalga que decían dispárenme. Pero ninja, ¿vos dónde estabas cubriendo? Porque entraron gallo, por ahí te estoy por el diciendo, granero, weón. No, gallo, yo vi las repeticiones y vi por dónde les entraron. Yo estaba viendo colegio y un poquito dos pisos y L como máximo. Ellos entraron como por hangar, por ese búnker, así un poquito en diagonal y subieron. Ellos venían así, como así. Bueno, no me están viendo, pero... Pero se regalaron los dos como unos bots y lo saben. Yo sí, pero porque remata. A mí yo lo vi con una desconexión interna, mínimo doble clic tuvo una pequeña falla. Claro, con internet bien. Estaba intentando ver si. Sí, Mello, come monda, Mello. Parece el abuelo ya. Bueno. Gallo, estaba apuntando al que tumbaste y me pareció con el moco. Yo por tirarle misiles, Marik. Claro, cuando veía que tiraste el misil, me quedé apuntándole a Maric, que ya me contaron los de la derecha. No, es que si caes de una de esas repeticiones, ¿dónde estaban esos maricas sin internet por hambrientos? No, yo sí vi dónde estaban, marica, estaban ¿viste? Literal como en el desnivel de cuando uno hacia, quiere hacia rushar, está cubriendo, sí. Yo vi. Dos manes, ¿de dónde subieron, ninja? Venían de... Venía, lo acabo de ver de nuevo, lo estoy viendo de nuevo. Venían del búnker por ese nivel hacia el búnker, ¿por dónde subieron hasta el búnker? ¿O venían directo de...? No, pues fue bien por la izquierda, ¿no? Si quieren me pongo antena, Marga, y que me lo permitan hasta adentro. Con un bulla nos metemos al top 2, weón. Con un bulla nos metemos al top 2, weón. Sí. O sea, en la tabla de hoy. De la jornada. ¿Cómo vamos a meter a top 2, güey? ¿Cuántos puntos tienen o qué? 96 y nosotros tenemos 54. Bulla con 10 kills, 40 puntos. No, pero sí, no sé, Margarita, hemos tenido dos bullies y se regalan. Tenemos que hacer 45 puntos en estas dos salas que quedan para poder pasar. Sí o sí, asegurarnos con 45 puntos. O si no, esperar al resultado de los demás. Porque con 45 puntos pasamos a los del Real G, a los del CDG. Sí, y están detrás de nosotros cuatro que están jugando en ese momento. O sea, Infinity, o sea, estos de la 11, así hagan un milagro, no nos pasan. Entonces, eso no los cuento. Aparte, tenemos cuatro. Los del Celica tampoco ya no nos pasan. Son los de Lilbo, los de Aquiles y los del 2 puntos. Los de 2 puntos ya nos pasaron. Los otros tres, pues, marica, yo veo que matan y matan. Entonces, si hacemos en ese orden de ideas, si nosotros vamos de novenos y nos restamos 4 puntos, quedamos en la 13ª posición. Pero si sumamos así sea más punticos que el Real G, que estamos como a 9, 10, creo, ya posiblemente podríamos pasar. Pero para asegurarnos son 45 puntos, que así sí o sí ya nadie nos quita ese top 2.
el top 2 de lo que pasamos, güey. O sea, mejor dicho, no moramos en el primero. Exacto, literal. Tocó Moloto. La manga. Cambiar. Sí, señor. Moloto. No, pues igual estamos aguantando solo que de repente le da piquiña y Jambrean se regalan. Marica, a mí me mataron porque es rematar, ¿no? Algo y era nuclear. Yo sé, y Mello se le fue el internet también, no sé qué, buscando un tiro con Woodpecker. Casi rusheate ese, weón. Es que ese es el nivel donde estaba Pipe, no le podía apuntar bien ahí. No, marica, estamos de... Escúchame, estamos de 11 en la global, weón. Ay, caray. ¿Cómo sabe? Porque acabaron de pasar la global. Gallo, un bullita. Marica, un bulla, porque si no... ¡Sacan sas! Pilas, bichu, pilas. Para el Royal, el estilo de la batalla. Y ese avión. Ya, no pasaron tal, estoy a la mierda. Sí, te lo juro, estamos en la 11 en la global. Marica, ¿y aquí qué? Acá no cayó gente, ¿se acuerdan? Sí, claro, nos caen los de PC, los de... KR, ¿no? No, pues... Igual el subido no llega. Me estoy viendo. ¿Qué hacemos? Conociendo la situación. Vamos hacia algo a Isla o a Sky. Deja a ver cuándo se lanza esta gente que estoy viendo. Quedamos 13. 12. Quedamos 3 equipos. Vamos, chipear. Ah, sí, no, va uno. Sky. Caigan el trailer y ahí subimos. Voy para abajo yo. Sky, el 3. Voy para abajo. Ok. Es la que fue una juega para. Creo que de hecho entonces no fue nadie en Mothouse. Sí, Mothouse sí fue. Yo vi que cayeron para el Mothouse. Es que no sé si iban para Cross o iban para Mothouse, pero sí fue una escuadra por ahí. Ah, bueno. ¿Quién es el uno? ¿Vas a lutear por fuera, Carlos? ¿No te vas a meter? Sí, no, yo luteo por fuera. Si ven Franco, me avisan. Hola, de Franco. Está el mejorado. Uy, marica, en serio, el man vino a buscarme, güey. Tengo uno apuntándome, güey. ¿Desde dónde, mano? ¿Desde dónde? Desde arriba de avión. A ver si te puedo ayudar un toquecito. No hay nadie, me yo. No está la tirolesa. Uf, a ver si no me mato. No creo que me mato. Mentira. Marco, yo no lo veo, weón. No, paila. Voy para arriba. Tengo la llave. Bueno, te venís para acá arriba y abrimos la llave acá. Mi mano. Los peces es increíble lo que pegan, weón. Dos tiros y los dos tiros a la cabeza con quién sabe qué puta armaría. Lutea al derecho, se va a subir, lutea al derecho ahí. Dejo acá una media al 3. Las CAR salen sin balas ahora. Algunas armas salen sin armas, hermano. Unas armas salen sin armas. Duro. Duro. Yo me looteé bien abajo. Tienen para la llave. Yo tengo la llave. Si me pueden comprar balitas de blanco, les agradezco. Yo le blanco con 20 alas, no. Yo tengo la caja. En la caja te dan por ahí 40 también. ¿Quieres una car, Pipe? Con dos chips. Sí, tráela. Ahorita le encuentro. ¿Al búnker entonces? Sí, dímelo. Sí. Bota eso. Bota la car. Acá hay una culata de Franco, Pipe. Voy para allá también. ¿Tienen granadas? Y en el cuarto, también hay otra culata, Pipe. Voy para allá. Yo tengo dos, mano. Yo tengo dos granadas. Yo granadas, tengo una. Se la dejo en donde sale el mejorador ninja. Tome. Grax. Tren compro mis botiquines y los inhaladores. Si alguien tiene chips, mano, le agradezco un hito. Cero. ¿Quién es que tiene la llave? Mello, apúrate, gallo. Yo voy en carro. Nadie visor de nada, ¿cierto?
De arma está medio hueso. Arma está hueso. Rápido el Free Fire. No, hueso no, huesísimo, marica. Necesito un chip urgentemente, marica. Vamos para donde, para arriba, por roca, por medio. ¿Qué? Vamos a limpiar para arriba. Creo que si cae una escuadra para acá, es una escuadra que no va tan bien. Que está guardando puntico. Tres granadas, ninja, detrás mío se te manda un momentico. Son los más luteados. Oh, no, mentira, bajemos a tienda para que gastemos esas moneditas para poder comprar. Ninja, detrás mío te tiro tres granadas, mano. Uno. ¿Quieren paredes? Dos, yo voy. Te tiré una, dos, ahí tres ya. Llevo seis, yo seis. Llevo tres y alguna solita. Toma, ya tengo mi torre. Si han barreto o algo así. ¿Tienen para que me compren una mira el 4? Ay, marico, una escuadra acá al frente. ¿Salían para mí? Piso, uno por uno, uno por uno. ¿Salían para mí? Ah, bueno. Me rusheó otro, Pipe. ¿Hizo otro con? 39 AS, 53, está menos 100 de vida. No, pari. Escuchalo, te vas, te estás esperando ahí. Solo queda ese. No, solo queda ese, no, mentiroso. Sí. Uy, lo hace muy tocado. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida? 11 de vida, marica, 11 de vida. Pero no, marica, todo lo que le di. No, marica. Ay, parce, qué puta suerte tengo yo. Tres nos matan, weón. Tres. Ya yo tumbé a dos, weón. Dos. Yo fui por el. No, marica, eso es una mentira, weón. A ese marica lo favoreció el ping, weón. Y estaban recién caídos estos vagos, weón. Ah. Ya veo, para que esta semana en campo libre yo creo que ni paredes tienes. Pues marica, porque si yo también es lo había tocado, weón. Estaba quitando menos 100 de vida. ¿Y no viste tú? ¿No le contaron los rojos? No, pues yo no sabía, estaba gateando. Yo le quité todo un poco de rojos, weón. Venga, ¿cómo vas a perder un 4 para qué es? No, yo para la tienda y de una ya me recibieron. Literal, un solo tiro. Ni los había visto. Me rusheó el que pasó por la casa roja. Y no. Me activó el CR7. Estaba pepeando con ese y me espaldió J. Y ya me fui por J y me tumbó el otro. J me dejó tocadísimo. No, marico, ¿cómo perderos? Dios mío. Marica, no entendí. No entendí lo que me cayeron a pedazos. Pero marica, a mí ni me dejaron reaccionar, que hago ahí, dice que vamos a la tienda, voy literal, y pum, un solo tiro. Ni reaccionar pude. Marica, te ganó, Pipe te ganó con minibusi, huevón, no tenía ni arma de largas, de cortas, de mano. Yo también tenía minibusi, huevón. ¿Por qué no le tiraste dos bajetazos tranquilito y no, ya? No tenía marica, ya no tenía, el marica solo saltaba. Tenía la Franco 9, le quitaba de 60, mo. A ese man, a un man le quité 63 y 40 con la car, weón. Y... marica, no entiendo cómo no cayó, weón. Le metí 3 rojos con la mini Uzi, weón. Uy, pero otra está loco, mano. Hay que rushar de una. Y si, marica, tiene el Álvaro renacido, weón. Conmigo. Yo granada y me lanzaron desactivar cuando iba a seguir a Carver. No, mire que acabo de realmente si me hacemos un puya en la última con varias kills. Ahí. Tenemos que hacer milagro en la última. No, madre, que por aquí no hubiéramos encontrado un poco de gente, wey. Nos hubiéramos seguido por arriba, wey. Yo sí no entiendo cómo no murió, weón. Fuera de chiste, le pegué un poco de rojo. Y es más, les voy a mostrar. A 10, yo no sé. No, les voy a mostrar. Miren mi transmisión. Ah, marica. Voy a buscar el video, tracatam.
Yo creo que el 2. no se da raya porque lo matamos en el torneo de Facebook. Parce. Qué preciso tumbar una Cárdenas que era el del Steffi, güey. Pilla mi transmisión un momentico, weón. ¿Ya están viendo? Sí. Ninja, ¿estás viendo? Y mira. O, ¿a ese mal le favoreció el pin o qué monda? ¿Qué da favor? ¿Estás en sur o qué? Claro, Jota's en sur. Pero es que mira lo que yo le había pegado. Tan, ahí le, ahí casi, ahí, sí, ahí le pegué. 39, 63. Ya no le pegué a nadie más, listo. Y se le cuenta que iba a rushar. Mira, mira, mira. Espera, tira los rojos. Mira ahí, mira ahí, mira ahí cómo se pegó la mini Uzi. ¿Estás viendo? Lo movieron. Más otros 9. Y mira ahí, y mira ahí. Pero, marica, ¿no estás viendo todo lo que le di? Sí, ahí moría. Sí. Marica, es lo que yo no entiendo. Yo le voy a mostrar a la gente del chat. Mira el PvP. No, weón. Le quité, marica, yo sigo metiendo más de 200 de vida. Ahí, tran, ahí no le quité nada, ahí le quité 39 más 69. Eso es menos 100 de vida. Vean mi cámara. Como menos 110 de vida. El man no se alcanzó a curar, ni siquiera a echar fogata. Ahí le pegó todo rojo con la mini Uzi. Aquí le rusheo, le pegó 2 tiros de 9, bueno, muy poquito. Ahí se echó una fogata, pero ni mucho. Vuelvo y le pego todo rojo y no cae, weón. Es que 11 de vida, weón. Vean mi pepe. GG. Ya para allá, weón. Me acerqué a vos. Ahí el desactivar me quitó a Cárdenas. Aquí tumbé a ese. Ahí me seguían plantando granadas. Y ya. Ahí yo estaba pepeando con ese que activó el CR7. Y me espaldió J por detrás de la casa. Ahí me tumbó al segundo. Marica, me tumbé a 2 de 3. Marica no me dejó saltar ahí por estorbo y ya me ganó la posición por minutos. Literalmente me tumbé a 2 como full vidas, weón. O sea, a Cárdenas no lo alcanzamos a parar. No, sí, me. Me estaba parando y le tiró el de desactivar y Paila se reinició. Y se le metió el primero a Ninja ahí. Bueno, ahorita y esa gente también, esa de puta, se estaba metiendo el culo de campeón. Qué gallos eran que. Sí, obvio, pero uy, pues bueno, arriba. Ya, yo, y antes de eso, Pipe, mostrarnos la transmisión. Antes, bueno. Antes de eso, fue antes que tumbaran a Mello. ¿Qué descubriste o qué lo fallaron? Ahí están viendo. Sí. ¿Qué están viendo? Ah, creo que no compartí bien. El Discord, no sé. Desde. Aquí es el PvP. No, marica, pobre Cárdenas, es que también vean boom. Ahí como que boom. Marica, es que literal no me dejó reaccionar. O sea, me hubiera pegado un tiro al pecho o algo así. Pero no, literal, vamos a la tienda, yo iba así. Me metí. De frente, literal, sin más. De frente. Marica, nadie de esos perros se asomaba, weón. Mira, estaba pepeando con ese y me puso la. Y ya me espaldió por la. Por donde Pipe no tenía ángulo para disparar ahí. Pues yo le dije, marica, es que yo vi a Pipe atrás y le dije, Pipe, marica, me espaldearon de ahí. Era tratado de parar a Mello, weón. No, pero marica, es una mentira. A lo bien que todo lo que le pegué a Jota y no murió, eso es una mentira, weón. Yo siento que lo favoreció el pin de Sura él ahí en el momento. Porque creo que no le contaron algunos tiros a él. Asesinato triple. Es que estamos obligados a ganar, weón. Sí, si no ganamos, nos quedamos fuera. Fueranzas. ¿Para qué sirve la habilidad de Ron? Para... ¿Cómo se llama? Para...
Ralentizar a tu enemigo, ¿verdad? No, marica. Ah, ¿será que nos vamos a quedar por fuera? Todo aparenta que sí. Marica, y eso... La última, bueno, yo no creo que el día, bueno. Bueno, y eso nos pasó también por no estar juntos, ¿no? Si hubiéramos estado pegaditos como chicle en rotación, pudiéramos haber jugado la cara. Pudiéramos subido tal vez para la cara. No, marica, Cárdenas, era imposible pararlo ahí. Ese marica J tenía ese Álvaro renacido y empezó a tirar. Tiró con unas tres granadas ahí y el desactivar. Lo bueno fue que también nos mataron a ellos y esos nos quedan detrás pegaditos a nosotros, weón. Pues. Vean, tengo el calendario, muchachos. Vean. Uy, la volvieron a ganar a esos manos de KR, weón. Esos vagos de KR la volvieron a ganar, weón. Uy, zapa. Ese tal KR holandés no falla ni un tiro, weón. Ninja, dilo tuyo, Ninja, dilo tuyo. Ah, Ninja ya fue. No, pero yo no tenía nada que hacer, marica. Oh, Mello, necesitamos que te pares duro en EPA. Te hubieras parado duro como siempre, weón. Pai, marica, es que Pipe J, marica, activó el CR7, weón. Me activó el CR7 en la cara. Yo me le fui a meter al CR7 y me espaldió J. Yo siento que, marica, lo bien. Le favoreció el pina de mancha, paila. Ah, es que no deja, pues puta, no tengo activada esa mierda, pati. Grabaciones. Marica. Al menos se fueron despuesito de nosotros esos manes, güey. No, y ahora ponemos 20 minutos para mandar esta sola. Yo tengo fe. Como el torneo de Facebook. De repechaje a campeones. Nadie confía en nosotros, pues yo tengo fe. Igual los de KR le mataba. Pues de pronto sí, quién sabe, hermanos. Esa escuadra no es nada sin Sensoto, confirmo. Nos caemos a pedazos sin Sensoto, ¿no? Pero eso te está lesionado, muchachos. Veo tanto hater en el chat, muchachos. ¿Por qué tiran tanto hate? Si saben que no los voy a leer, bros. Yo antes los leía haters, a los haters que andan tirando ahí las propias montas. Pero paila, me banearon de Facebook y aprendí a no prestarle atención, muchachos. Que Facebook la cagó. Muchachos, los que tiran la buena siempre, weón. Gracias, loco. Los amo. ¿Y cómo sabes que te están tirando? Porque lo estoy leyendo en el chat, bro.
A los que están ahí, a los que se están haciendo el aguante, muchas gracias, loco. Los amo, güey. Y los haters me la pelan, bros. Resultado, la verdad, muy, muy feliz, güey. A pesar de ser en sexto lugar, nos llevamos creo que 6 bajas más o menos. No les gusta que vaya. Seguimos sumando, que es lo importante. Gracias a Ever García por las 50 estrellotas, son para las venecas del Fincho. Pipe, los hates solo son niños ratas. Saludo firme, bro. Saluditos, Ever, mi broki, papi, gracias por el apoyo, hermanito, siempre ahí, hermano. Yo sé que son, han de ser niños, pero igual. Igual. Sí, loco, si quedamos en buena posición aquí, pasamos. Creo que pasamos. Le voy a prestar atención a un... Este brother, miren, miren el tipo de gente que comenta sin ratas. Solamente lo voy a colocar. Miren. Díganme yo qué atención les puedo prestar a gente como esta, bro. ¿Mm? Dios mío, crack. Comentó sin ratas. Y está tira y tira hate desde hace cuándo. ¿Desde cuándo? Ir al baño, marica. Díganme uno, ¿qué atención le puede prestar, muchachos? Díganme, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno. ¿Qué se hace, compa? Así es la vida. Así es la vida. Pipe, mi amigo, no entiendo cómo si practican tanto se equivocan tanto. Muchachos, les voy a decir la verdad. Una cosa, hace falta giro. Giro hace falta giro. Duro. Por cualquiera que entre, pero hace falta giro. Porque giro es el IGL como tal. Y otra cosa es que contra gente de PC es muy duro, weón. No es imposible, pero es muy duro. Y más que los de PC, son escuadras profesionales de PC, weón. O sea, KR, por ejemplo, es una escuadra profesional de PC. Nosotros somos profesionales en, bueno, semiprofesionales en móvil. Ellos son profesionales en PC, güey. Así me hago entender. No son solamente PC, sino que son buenos y saben jugar como tal con posiciones, con estrategia, güey. Pero también son de PC, güey. La ventaja de PC ayuda mucho. Y me solo recuerdan las buenas muchos, en las malas pocos, papi. Por ahora les estoy dando las gracias a las personas que están ahí tirando la buena. Los amo un montonazo, güey. Pepe, tú puedes jugar con Whippecker, tienes que jugar con solo con Franco. Pues yo puedo jugar con las armas que quiera, pero pues si sale Franco, pues se podría tratar de llevarlos. Un poco de escuadra. ¿Ya se están qué? Saliendo un poco de escuadras. Uy, marica, ¿verdad? No, pues ya las escuadras que no tienen nada que hacer, yo creo. ¿Cómo irás a tabla general, weón? Yo creo que está en nuestras falta manos. De nosotros. Falta... Ninja. ¿Por qué salió Ninja? Uy, qué susto, weón. Marica, ¿qué pasa en esa tabla, weón? Los de Lil están cerquita de nosotros, weón. Vamos a hacer bullita la última, weón. ¡Sebas! ¡Sebas! Mira WhatsApp. Muchos, le va a dar atención a otro hater. Le va a dar atención a otro hater que he visto que comentes de rato. Pipe, no te preocupes, llama, no la puedes cagar. Después de lo último es lo peor que te puede pasar. Con puros botsitos jugás BR, jaja, manco de mierda. Le voy a mostrar solamente un segundito. Para que vean el tipo de gente que tira hate, muchachos. Ver, es que no me da. Me da hasta como cosita. Yo quiero ver, expóngase come queso. Expóngase come queso, yo quiero ver el come queso. Vean la clase de niño rata, weón. Bueno, de grande rata. No, pero Pipe no se está viendo en Discord. Ah, no, paila, ya la mostré en directo. No, pero Pipe.
Brother, te he visto que comentas desde que inició la partida. Pipe, eres un banco de mierda, que retírate, que Pipe, que no haces nada, que... Mano. Brother. Dios mío, hermano. El mero niño autista, bro, pero bueno, para nada, hermano. Mostra otra, Pipe. En todas te ves igual, hermano. El propio niño rata, mano. Y no muestra otra porque estás con tu familia, a respetar a tu familia. Ah, pero te gusta que te muestren, o sea que sí quieres esa atención. Venís a tirar hate porque quieres atención, bro. Confío, yo tengo fe que todo cambiará. Pipe, mi foto para que te enamores. No, no, no. Después me enamoro, bro. Marica, que muestren la tabla para ver de qué vamos, weón. Yo creo que ahí volvimos a bajar. No lo puedo creer, weón. Ay, loco. Alcanzamos a hacer 2 kills, ¿no? 4 puntos, marica. Ah, es que el triste, muchacho. Ninja, tenemos que hacer bulla, si no, no pasamos, bro. Yo sé, era de Tetris. Del 1 al 10, ¿qué tan triste estás, hermano? Estoy un 11. Estoy un 11 en este momento, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque faltan 6 días todavía. Uy, weón. A pegarme una miadita, pues. Ahí. Pipe, tu transmisión. Voy, 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 voy. 7 y 11 ya no están. Ahí ya. Yo creo que ahí ya. Ahora sí. No, marica, qué mentira, cómo no murió Jota. ¡Ah! Es que no le contó ningún tiro de los que le pegué después, weón. Acabé de ver la transmisión y justamente pasaron eso. ¿Pipe Chino de Rebe pasó? No, bro, Chino de Rebe no, no pasó. Nosotros tenemos en las manos la final. Gente, igual hay que ser realistas, weón. Muy difícil ganar el torneo, pero pues nosotros queremos parar la final. Es muy difícil, casi imposible, con esos manes de FGS, los de KR, a menos de que ese día tengamos la pizca de suerte y nos salga todo, weón, que estemos, mejor dicho, con las esferas del dragón con nosotros. Pero igual nosotros queremos parar la final, a ver qué. Así sea para quedar top 12 y que nos sigan tirando hate, qué bacano. No le contó el daño, ahorita salió el PvP. Exacto, no le contó ningún tiro de los que le pegué, weón. Por eso les digo que a Jota le favoreció que esté jugando en sur. Porque no sé, el lag lo ayudó. No sé, porque ustedes vieron mi transmisión. Menos mal estaba grabando para que después digan, ay, el Pipe es un mentiroso. Pero estaba grabando y vieron que le pegué todo rojo. Literal todo rojo y después le volví a pegar tres rojos y no cayó, marica, qué mentira. No, muchachos, regalen unas 50 subs, unos 10.000 bits ahí como para pa motivarme y ganar la última. No, y lo mandan en este mapa de mierda. No, acá no, acá no. Este mapa fue top No, 2. bien, por lo menos nos peleamos calle. Listo. Hey, Pipe nos saló, weón, diciendo, no, es casi imposible que perdamos en la final. Uy, La marica, cagaste, Pipe, la cagaste. es que era casi imposible, weón. Joda, No, pues que marica. tuve una partida de mierda. La primera fue la de Dima, que cómo morí. Mira, llevamos un No, top la 10, un que... top 7, un Ninja, top 12, compartí. top Ninja, 6. compartí pantalla. Ninja, no está compartiendo. La Ah, no. primera fue Ah, la que perdón. tumbaron a Cárdenas de largo, que nos rusharon en Infinity, Pipe, güey. Segunda, la de Alpes, de desembocadura con unos bots. Tercera, la que nos fue bien. Sí. Cuarta, ¿cuál fue? Cuarto, Ah, ¿cuál es? la de Pic, que nos dejamos contar. Quinta la Muchachos, prendan su anterior. velita. Ey, sí, muchachos, Sube prendan la puta velita, weón. cagá tras cagá tras cagá tras cagá. Ey, no, yo la única que creo que he cagado o corrieron ustedes ha sido la que me lancé, que bueno, no me salió, que me lancé del segundo piso allá en desembocador. Creo que es la única que No, he cagado. weón.
Marica, necesitamos sí o sí hacer 40 puntos, marica. Si nos matan cayendo y pasamos, literalmente es porque este torneo es para nosotros y lo vamos a ganar. Y festejanzas en Bogotá. ¿Ya pasaron todo lo final o no? No, 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 pero tenemos apenas 56 puntos. Vamos de noveno en la jornada de hoy. Ya nos pasó Liz por Lil Squad, Caballo de Troya, Tinile de Sim. Y esos cuatro eran los que van debajo de nosotros y están encima de nosotros. Si hacemos 44 puntos, hacemos 100 esta jornada. Sí, con 100 puntos esos pasamos. Esos 44 se pueden hacer con Bulla y 12 kills por ahí. No, marica, necesitamos hacer, para pasar, 30 puntos. Para pasar. Para pasar necesitamos hacer 30 puntos más, weón. Ey, Nathan, tienes por favor unas palabras motivacionales para levantar el ánimo. Ah, no, 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 escúchame. Con 10 puntos que hagamos, la sufrimos. O sea, pasamos, pero la sufrimos. O sea, podríamos pasar. Es más seguro que pasemos a que no. Ay, vamos a hacer bulla y la vamos a ganar ya. Con 30 puntos que hagamos, aseguremos el pase. Con 30 puntos. Cayo, la vamos a pasar y clasificar, pero si Nazaret nos da unas palabras de aliento. Sí, Nasa. Ey, Nasa, tú que eres nuestra moto, danos una palabra de aliento, confío. ¿Qué puedo decir yo? Algo que nos levante, algo que nos levante, Nasa. Que te vayan. Tiene que confiar en ustedes mismos. Confiar en ser un buen equipo. No estresarse. Que te levante. Eso, gracias. ¡Vamos, muchachos! Bueno, ¿qué son tiburones? Y escucharse uno al otro, porque si todos hablan al mismo tiempo, no se van a escuchar. Nunca van a aprender igual a hablar uno atrás del otro. Coats de mierda, no nos ha dicho ni... ¿Qué le voy a decir si habla más que una lora a ustedes, boludo? ¿Qué nos va a decir si no sabe qué decir, marica? Cállate, marica, vos te regalé como te regalaste. Ahora sos pipeludo, boludo. Sí, te voló la cabeza un tiro. Sí. Boludo, te jodé, te regalaste. Sí, ah, era pipe. Vamos a dedicarle el bulla a Nazaré, que nos dio la palabra. Ay, ya, Nazaré. Sí, a Nasa sí, a Lauti no, que Lauti como mierda. Sí, obvio, como mierda, pero no me regalo como vos, manco de mierda. No, sí, vamos a comprar y me pegan un puto tiro, ni puta mente para reaccionar, pude, ¿ay qué hago? En toda la sala, pobrecito, luego te tienes. Sí, en toda la sala, la única que la cagué fue en la primera, de ahí que... Bueno, ¿qué va a decir, coach? ¿Qué error me va a sacar, mi super coach? Deben de pelear, hombre, deben de pelear. Ya. A ver, dale, dijo, dejemos pues ya, loco. Dejemos. Pues en azul santuario, vamos en azul o qué. Wow. Pipe, tu transmisión se cayó otra vez. Ahí ya, ahí ya. Ahora sí. Ya me puse archivos para la última partida, Nasa, por favor, no me desapareces. Me escuchaba pegar una fe. Te ha grabado todo, ¿no? Oh, la puta madre. No, lo que pegar esto. Hace ni nace 80 y era. Ah, mano, me van a caer acá, weón, pilas, marica, me cayeron dos acá. Apuntar y desapuntar. Ah, no, se fueron. Vale, ¿quieres atacar? Hey, muchachos, vamos, ya voy a dormir tan triste a ver si nos llegamos a clasificar. No por la plata, porque Pipe nos mantiene y nos paga súper bien. Sí, no, porque ¿cómo no vamos a pasar a final? No, man, eso es una mierda, no escucho pasos, weón. Ese man de Jota lo hubiera escuchado ahí en esa partida que me estaba ordenando por la izquierda. ¿Y por qué no escuchas pasos, bro? Ah, porque estás transmitiendo. Gracias, Leonardo y Lorenzo, por las 500 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. Vamos, y Pipe estaba cubriendo y se tapó la visión del sol. Ya, por las estrellitas, bro, pero es un montón. Casi me robó una kill, pero ya sé que él casi... El último rapidito y nos metemos en una... abajo de un coche y ya, no nos movemos. Vamos a meter así como los de... los que nos mataron, una casa. Vamos a ver como el otro. Apenas veamos que viene uno de frente, lo tumbamos. Y literal. Ah, pues gallos, le hicieron bien, eran tres. ¿Cómo más le iban a jugar? Fue la sorpresa y descontar uno para poder tener cuenta con los demás. Ancho en esta casa. No he lanzado, yo creo que... Ni una granada.
No, pues la única. Pero es que no es que me toque. Yo soy como un pusher, weón. Tú para mi primer pusher, me toca levantarlo. El otro pusher le cae pedazo y me toca pie corta. Le digo, pues. La única que lancé con Pepo fue allá en ese desnivel que le salvé el culo también. Oh, se marcó el final de zona. Uy, se quita. Confío, subí en este barco y no bajaron, pero ni porque no paguen. De buena. Confío, además, busquen un carro, weón. ¿Ya compraron la llave o la compro? Yo la puedo comprar. Yo la compro, la compro. ¿Necesitas comprar algo? Las que no demoran en caernos, mano. Vamos yendo hacia la caja, Yo no granadas tienes, Mello? Yo no he comprado nada, weón. ¿De hielo nada? No. ¿Compré de paso? Ahí tiene la tienda de paso. Pero no tengo monedas. Pero no, Pipe, que somos lejos. Ah, marica. Tome. No te moremos. Púrense, gallo. Para que le voy a dar una sopa. Púrense, buena, que vamos a ver si nos podemos meter allá de buena. Tome, con dron y todo. Me imagino que puede estar la gente cerca, pero... Por ahí nos podemos posicionar. Bueno, vamos. ¿Alguien necesita una mira al 4? No. Yo ya llevo mi arma. Nunca es. Abro la caja. Imposible que no me tumbe dos por lo menos. ¿Qué fue eso? Sí, pero qué puta que gomita. Imagínate, boludo. Listo. Ah, pues. Mete con ahí, gallo, en Santa Catarina. Tengo granadas, ninja, tome. Uy, ya hay gente. ¿Cuántos? Hay uno solo, marica, uno. No, pero sí tienen que ser más, weón. Pero, ¿qué cubrió todo? ¿Las casas de los lados también? No, solo el centro, el barco las, y las de la derecha. Gástate otro. Para esas casas, Hacia la izquierda, gástate otro. Y volvete a cazar otro para el barco entero. Da igual, ya tenemos la zona. El barco, pero hacia el lado izquierdo, De una. Barco y la... pasó lo mismo, vamos a comer ese man. De frente, no burden tanto, gallo, solo uno, de frente y juntos. ¿Tiene gancho para subirse conmigo? Yo sí. No, yo no tengo ganchos. ¿Tú sí, Mello? Yo sí. Ahí está, ya nos vio. ¿Pilas? De una, Mello, ninjas, vámonos. ¿Y las Mello? No sé si me... Uy, marica. ¿Le di en la cabeza? ¿Muy tocado? Métetele. Lleguen. Se puso fogata. Ya. Bueno, cubran pues, si me escucha que aquí no nos suben, pero ni porque paguen. Voy a comprarme... Compren si quieren. ¿No tienes granada, Pepe? No, manito. Curo para las casas de la izquierda, aquí es muy fácil cubrir y es muy difícil que dejemos llegar gente, weón. Mira, ninja, cura aquí. Ninja, cura aquí. Hasta aquí, mano. Pero voy a poner una minita acá. ¿Dónde, gallo? Aquí, hasta aquí. Que no nos lleguen de allá de las casas. Otro que se haga acá, mano, para Cárdenas, donde estás bien. Y medio curí que nos vayan a llegar por el desnivel de allá de la izquierda. Yo les juro todo eso de acá que nos vayan a llegar por acá arriba. El desnivel de izquierda. Todo lo que es por allá, mano, todo lo que es por allá. O sea, vos quedas más o menos libre para que no nos lleguen la gentecita. Ya tenés que estar viendo también un poquito para acá, para la derecha. Aquí es muy difícil que nos lleguen, weón. O sea, que nos pueden llegar, nos llegan, pues. Pero es muy difícil entrar. Y las con este, bien pronto nos granaden. Steffi cerca a la entrada de la escalera. Ojo, bien de pared, llevo 3, digo, llevo 10. Llevo 5. Regalo 2 más si quieres. Bueno, no tenemos a nadie cerca. Voy a bajar a comprar unas 80 capitas. Nosotros con un bulla y así sea unas 5 kills, estamos melo. Confío. No se rían, me da rabia, hombre. Tienen chip, mano, de pronto, alguien tiene un chip. Pensé que esa mina era nosotros. El chip no, güey. Sí, ya está. Vení, déjamelo acá, porfa, porque es que yo no puedo descubrir este lado acá. Acá yo tengo con por si quieren, por cierto. Pues que confío más en la troga, que no está más, güey.
Pilas, pilas. No descubren ni un solo momento, marica. Ni un solo momento, porque... Ahí viene el RAR de nuevo. Mi super spot del anterior split, mano. No, pero literalmente cuando la zona no erró aquí, marica, casi siempre ganábamos, pero... Porque es muy difícil como tal que la gente llegue, pero aquí con peces... Parece por allá un doble franco en las nubes. De donde más llegan es de lava ya, weón. Y a veces no se ven, así por otro les digo que tienen que estar muy pendientes. Pero acá no se puede disparar bien, weón. Granada, ninja. Cuatro. Uy, gallo. Usted llega a ver. Ya trata de ahorrarte las weón para el final de zona. ¿Me tienen de hielo? Yo tengo dos, mano. Pásame, me sirven. Ah, no sé, llévate eso, solo me dejaste. No, equipo, estamos haciendo la rata jugada. Imposible, imbatible. NASA nos dio palabras motivacionales. O sea, es imposible perder esta partida. Ay, me acabo de dar cuenta que mi mono se llama Cucuteño. Ya gano. Y es un mono, bueno, es como si tuviese un 7. Tal cual un Cucuteño. Oh, gallo, que no hay granito centro de oro. No, da para coger ese truco ya. No. Vienen por acá, por donde. Por mi lado. Sí. Bueno, bueno, ¿me matan? Ay, bueno. Esos dos punticos como los necesitamos. Es rico que sigan viniendo así. Anda, Lutias. No. 70, 30. Va bajando otro. Lo quemamos eso. 50 le clave. Yo le estoy cortando pared. 43 le quita. Y desapareció. A mí me desapareció. ¿Lo tumbaste? 28 lo último, no. Ay, sí lo tumbé. Sí. Parece que es otra escuadra. Va subiendo uno, curalo, Creo que es otra escuadra, weón. No, está subiendo, curalo. Sí, le tío hecho para curar. Claro. Bueno, pilas, ya son tres, ya no más. ¡Ay! Tumbé Aquiles, güey, estoy feliz. No, Paul. Ya con quién sale. No, Paul. Ey, Nazo, sacalo del Discord, güey. Uy, no. Estos estaban rusheando, marica, estas carpas de acá en de reclusorio. Se están dando con bichos allí. Padita, Peo paredes en 3.45, les aviso por si de pronto vienen. Por eso, esos son los que yo les digo, que están rusheando hacia la carpa. Qué bendición, mole la gente. Qué bendición, ve. Vienen bajando. Bajo uno. Perdón. Ahí lo vi. Frente. Ahí nos vienen rusheando. Sí, en serio. Pues están en la casa de acá al frente ya. Ahí enfrente. Pero esos manes como que el que les mataba, no sé, no es de la escuadra de ellos, no tenían verificado. Pero les digo que eran dos escuadras. Igual no, que no las... Los manes los venían persiguiendo, además que maté. Ellos tienen su posición ahí, si ellos nos rushean ninja, tú los comes con granada. Tienen ganchos, ojo que tienen ganchos todos. Yo vi dos con ganchos. Disparar por acá es muy difícil cuando se la vuelan a uno. Es que ahí tú no, ahí te puse porque nada más tienes que tirar granadas y avanzan y ya. No hay que disparar, loca. Si nos avanzan hacia acá, tú tiras granadas y te los comes de ley, ya nada más. Que avancen con gancho, ¿para en qué momento? Marica está ya en esa casa donde voy a marcar, ¿verdad? Uno de blanco. Ahí me pegó, de hecho. Uy, marica, me pegó en la cabeza, huevón. En un microsegundo. Muy loco.
Yo creo que se me veían los pies y me pegó en la cabeza. Como saliendo del reclusorio, Pepe. Sí, mano, pero no puedo apuntar mucho porque me pueden tumbar de izquierda y tampoco me arranco. Cuidado, izquierda les da visión, ¿eh? No sé si ahí arriba les sí, da sí, visión. Sí, sí, a mí me dan visión, a mí me dan visión. Igual si tengo disparo, voy a poner para izquierda y quedo tapado visión de izquierda, pero pues... Matando ninja, uno de atrás. Yo ahora estoy en estas paredes. Oh, marica, yo tengo el pin en 70. Están rushándose ahí. Están rushándose ahí. Ahí se están rushando. De ahí nos van a venir gente. O sea, por el desnivel donde entramos también me va a llegar gente, yo creo, lo más seguro. Head there. Pues yo ya tengo una mejor visión. Ellos ya le están disparando hacia a otra esa gente. Casa de allá. Enemigo a la vista. No, uy, casi me tumban. A ese man le va a escuchar una cosa por la espalda, ¿ven las paredes? Sí, sí, sí. Se cae el man. De hecho, ahora están disparando, creo. Llegó gente en la acera y a esas casas ahí. Vienen bajando. Cárdenas, tú no dejes de descubrir, Cárdenas. Ya bajaron ahorita. No, no, bajaron los manes ahorita. Uy, dejó un tiro a la marca del fondo, güey. ¿Les viene rushando? Sí, yo no puedo. Viene uno para acá, viene pipe, uno por acá, literal, ¿parte, abajo qué mío, parte? Abajo mío ya. Ya. Abajo mío ya, es uno de azul. Y tenemos otro al frente, ese man no nos va a hacer nada ahí, sí, sí. A Cárdenas, relajado. ¿Por dónde entró ese man? Me viene uno por acá, Cárdenas, si puedes venir conmigo acá. Llegó enganchos. Uf, se malparió como me tumba, me quedó toca para cubierto, cubierto. Es uno solo. Y es... Se subió, muchachos. Denle, no, es uno solo, el otro apenas viene, son dos. Tamita todavía. Ya, el otro nada más es uno, eso no solo también. Míralo, de un puta mierda eso. Ese mismo. ¿Buena? Eso es otro, ¿no? Pero que mata, que pega. Buenísima, muchachos. ¿Vienen avanzando ya estos también? Se avanzan, cáncer, tenemos toda la zona. Está un tiro. Lleva ya. Le pegué dos escopetazos a ese blanco. Arena, qué bendito que yo es. Voy. Tengo uno acá conmigo. Me quité 71. Ay, me caí. De arriba, subieron al barco. Tiene uno. Hermano, subieron al otro lado. No me toca. Pipe, que subieron al otro lado. No, marica, yo estoy acá abajo con Cárdenas, loco. No, cura Cárdenas. Bueno, Cárdenas, ¿puedes curar? Se te murió uno con mina. Cárdenas. Ya. Voy con Pipe. Cura Cárdenas. Pilas que yo no entiendo. Buena, Cárdenas. ¿Está bien? Revive, que caigan ellos. Nosotros hacemos el máximo daño posible. Ya. Creo que estamos 4x4, pero todavía no son todos. Hay uno en el aire. O sea, hay uno que todavía queda. Va a caer gente en la casa izquierda, las fuera de zona. Las que están del otro lado del barco. No, bueno, reza. No, creo que va a caer acá. Tenés balas de escopeta, Cárdenas, de pronto. Cayó ahí. 20. Uf, marica, tengo 7 no, sí, balas. Sí, cayó ahí. No caigas arriba. ¿Algún loot de ese, Cárdenas? ¿Un arma? Ahí cae en el segundo piso. Acá hay loot. Tenía doble vector, subí uno. Dos. Ya, aguantemos acá. Tranqui. Me llevo arma de corte. Tome. Tome, le puedo arma. Tenemos un gancho acá atrás. Ya, tranqui, que esa granada no hace nada. No será. Ay, pensé que tenía Kingfisher. Hay uno ahí, lo espaldea, Pipe, de hecho. Le salta y lo espaldea. No, pero... Sí. Eso. Buena. Remata y te cura y si quieres te vuelves a meter. Tenemos gente aquí al frente. Uno arriba, creo. Se subió al techo. Son dos acá, uno arriba, listo. Creo que mejor la Thompson, me llevó una Thompson. Pilas los de arriba, pilas los de arriba, mano. Solo es uno. Ya, con este ficha, listo. ¿Le espalearon a ese, creo, o son del mismo equipo? Avancen. Me quedaron los dos ahí como unos bobos. Mano, tengo el pin. Bueno, se mata. Buena. Me estoy curando. La cago, Pipe. Encerrate. ¿Lo puedo hacer? Cárdenas. Bueno, lo encerró. Aguanta. Buena. Falta uno. Queda uno. Está arriba. Uy, como rea. Prome yo. Aguanta, dejo minas, dejo minas. ¿Cómo dice el PP, Cárdenas? Ya, está. Veo que puso mina, Pipe. Vamos por esa mierda, ¿dónde está? Ahí está,
Ahí llega la pared, cómete, cómete, cómete. ¡Eso! ¡Hueputa, ahora todo, weón! Ahora sí, ¿dónde estaba el puto coach que decía que no mataba? ¿Dónde está la gonorrea? Que no abre la boca. Ah, bueno. Lo robaron. Ah, bueno. No, a mí me robaron de una forma impresionante. Pero no, marica, te disfruta. Gonorrea. Nos dejamos subir un poco gente, weón. Uy, marica, llegar. Literal, no, nadie nos sube, Ja, es que, pero es porque son de... Esa gente de PC es loca, marica. Esa gente de PC es loca. Dígame uno de móvil. ¿Cómo que loca? Gacho, ¿quién se sube, gacho, marica? Normal. Pero de móvil, después de que le hayamos tumbado a dos. Esos de KR que nos subieron. Gallo, pero si a ti te tumbaron también. Por eso subieron. Sí, eso sí. Vieron, y también vieron pelea y después se subieron. Y otro, también vieron pelea y subieron de una, marica, literal. Claro. Yo tenía pelea en 70, parece que bueno, eran 800. Güey. Estamos en la final, compa. Ay, gonorrea, casi que no. Cuarto y el uy, creo que me dio la de Nazaret. Confío en ese MVP. Voy a colocar el directo de Celica, no lo escucho. Bueno, el Alderi, bueno, no sé, se fue un men allí de los de Brasil o de Europa que, bueno, se quedó solito ahí queriendo jugar él solo. Es palabras motivacionales de y en el onceavo lugar tenemos a los Lee. Cielos, Bel, ¿cómo ves esto? Una escuadra mobile ganándole a un montón de emuladores y aparte nada más y nada menos llevándose 12 bajas. Totalmente, Celica. Me sorprende mucho ver a una escuadra mobile ganándole a los de PC porque está eternamente esa lucha, ¿no? De quién es mejor, que si los de PC tienen más ventaja y Lucena acaban de decir, a ver, te doy clases de cómo ganar una. Creo que me dio la invicción, ¿ok? Llevándose el enfrentamiento. Pues yo creo, si no se hizo nadie más de 6 kills, si se lo lleva, marica. La verdad es que sí, me gustaría, bueno, yo creo que el MVP se lo ha llevado los Saints, aunque vamos a verlo, vamos a ver cómo van las cositas, eso de que gane un mobile, ve. Pues marica, yo le salté al man de cero, mira, el que me tocó ahí al final, yo pensé, yo no sé por qué. 6 kills, Pipe, te mobile, el MVP. No, usted sabe. No sé por qué en mi mente tenía Kingfisher, güey, tener unas 80 y yo le disparé pisado así para levantarle, mira, pues yo puse una... Muchísimo a su equipo, y pues hay que darles un aplauso a esta escuadra que se está enfrentando a escuadras de PC. Como KR, Virus Gaming, aparte, FGS, sí, claro. Y no, muchos más que han dado mucho de que hablar el día de hoy, aún así. Y le daño hielo y volteo a mirar que me están no ganar en plan, no, no, sí, porque, no ganamos, no. Antes de que se... Y 12 kills. Que Instagram de la que le dio la motivación para que no sí. Los resultados no son serios, marica, no son las interpretaciones serios. A veces no siempre. Entonces, la verdad es que los móviles, el que quiere puede, y marica, se ha demostrado en este torneo, Bel, con resultados reales. Porque aquí nadie le ha dicho, no, déjense perder para que ganen. No, miren, la realidad es esta. Qué increíble, la verdad es que me siento súper contento, Bel, me siento súper feliz, pero bueno, mucha felicidad, pero tenemos que dar la mala noticia. Dentro de un ratito vamos a ver quiénes no pasan, weón. Preparándose Dios las cosas, santo, la mala noticia, ¿no, Bel? Sí, que va a haber un equipo que se va a... Ay, marica, qué gonorrea. Bueno, seis, final seis, en Bogotanzas. De que pasamos, pero seis, ¿quiénes será que no pasarán, Bel, a ver? Que nos abandonan. Seis equipos que se tire. Seis equipos no pasan. Que ya prácticamente... Creo que los del TC, los del R4 tampoco pasan. No sé si los de CDG... Los puntos necesarios para avanzar la siguiente fase. No escucho fase. La transmisión, loco. Vamos a ver ninja. Qué pasa. Ahorita veremos seguramente los puntos que se hicieron el día de hoy y luego después de eso no, porque tendremos los puntos cosas, no, globales. Ah. Así que... No sé, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué crees tú? ¿Quién gana, Bel? Arriésgate, di nombres, a ver. ¿Pero de qué? ¿En primer puesto? No, de que clasifiquen. Ah, pues KR, FGS... A ver, tú dime. OG. Tú nombra 12, a ver si puedes. No. Yo te lo voy anotando, vale. KR... A ver, tú dime. Sí. Este, dos puntos, yo creo que la escuadra de dos puntos... Ok, no hay... hay dos. FGS, ya lo dije. Mierda, okay. Voy a ver la transmisión. OG. Tres. 4, ¿ok? Ah, ¿qué? ¿Quién más? ¿Quién fue el que dijo no eso? Sé si la ¿quién fue ustedes? De Aquiles también podría pasar. ¿Qué cosa? ¿Qué ¿vale? cosa? ¿Cuarto? Que dicen vale. que me aman, cuatro, no sé qué cosa. Ha dicho 4. Trabajo. A ver, mensaje del chat. Trabajo. Vale. Quinto.
5 virus gaming. ¡Hey, Jesse! Eso fue gracias a Luna. Ay, gracias por las 10 estrellitas, Jesse. Yo creo que la escuadra de Lee, maybe. Chivo, tiene que ver directo, okay. Loco. 7. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah! Gracias, no, Jesse. ¿Quiénes pasan? Quiero ver quiénes pasan. Las estrellotas weón. Son para las venecas del Fincho. El mejor okay, nivel FF. Siempre faltan confié. Faltan 4, a ver. La escuadra de Celica. Allá, ¿cómo lo puedo encontrar? 9. No, los de Celica no pasan ni a palo. No, los de Celica eran 3. Pero ni entraron a la última. Sí. Che, ¿cómo lo puedo encontrar en YouTube? Yo lo encontré en celular, ahora no lo puedo encontrar en YouTube. Pon la fe. Estás nombrando 9, 18, te falta la mitad de los equipos. En el canal de YouTube, porque lo estaban transmitiendo en YouTube también. Esos crack. No has nombrado ni inclusive a los que ganaron. Cuidado. Lo sé. En disco en el otro celular. 10. Dejen de transmitir. Okay, sí, te quedarían dos más. Y el resto, no le tienes esperanza, cielo. No le tienes esperanza no solo a 6, sino a 10. A 8, no le tienes esperanza. Cielo, Veldes es humilde. Mi mente está en blanco de los dos equipos. Veldes es humilde, deshumilde. Te voy a ayudar. Gracias, yo con los Jesse dos. Gutiérrez. Yo creo que las 50 estrellotas son para las y venecas del Fincho. No lo sé, porque confío incluso que si ganan me compartes por esa luna. Y eso, confío, Jesse. Eso puede ser desfavorable, pero bueno, 11. Y ya, 12 en agua. Gracias, vale, Edward García, por las 50 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. En principio, Pipe puede pasaron. Ser, puede ser que sí. Gracias por las pasamos por el 11. Sí, pasamos, hermano. No, yo creo que de novenos pasamos. Novenos. No, novenos no, por ahí de décimos. De décimos a David Lopera por las 30 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. Yo quiero ver a los que estaban tirando mierda hace rato. Siempre tuve fe. Papi David, gracias por estar siempre ahí atento, hermano. Gracias por siempre tener fe, bro. Seguramente sabes los resultados si no estás mintiendo. Gracias a todas las personas que nos están mirando en este momento. ¡Claro! Eso empieza a decirme un montón de cosas, pero bueno. Ahí vienen cositas. Atentos, amigos, estén pendientes. Bel, gracias, Jesse Gutiérrez, por las 30 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. Según MBF, más les vale que pasaron sin los Hero los corta. Sasa. ¡Ey, sí! El giro se mochaba las venas. ¿Cómo ves esto? Para ti, quiero más Jesse Bell. Que demos el resultado. ¿Quién crees? Igual para ti, Morancita, echando mente allí. ¡Ey, que pasen los resultados, mano! Yo quiero ver quiénes pasaron, güey. ¡Ey, marica, qué puta demora para... Están igual que la última, marica. La última de casualidad. Usted no es el que hace la tabla. ¡Güey, puta, va a sumar! Me sirve. ¡Güey, por qué siempre lo haría? ¿Por qué me odia Cárdenas a mí? Aunque le duele. Es que se dejó coger de parche haciendo el CAE, la verdad. Lil Squad eliminado. Vale, 1. ¿Te quedan? ¿Y eso qué le decían? Los de Lil no pasaron, marica. Los de Lil es ¿le decían entonces? No. Mejor. Digo, eso que la Lil es cual eliminar. Y eso que a favor de ellos, él es de sin abandono. Gracias, Omar Reyes, por las 10 estrellotas. Son para las venecas del Fincho. Pipe saluda a Punto Lauti, dile que lo amamos. Y a Cárdenas, saludos desde Honduras, Cabezón, te amamos. Saluditos, brother, que te mandan saluditos, Lauti, y que Cabezón. No, no, de ser tan manco, mandan acá a decir en el chat. El que tiene el nivel y que lo haya hecho bien. Saluditos para toda la gente que está con Pipe y con Ninja. Saludito enorme para todos ustedes. Mano, no me acuerdo. El botito no me leyó el nombre, así me lo leyó, pero no escuché. Saluditos a todos ustedes. 4 para. Gracias por la estrella, brother, que la mandó, hermano. Perdón, pero no alcanzo a leer tu nombre, hermano. Infinity. Vale, Infinity, según Sasa, también va eliminado. Y Exodia. Y Exodia. Esos son tus 6, ¿no? Y RG4 sale también, vamos, marica. A ver, ahí se viene. ¿Lo no, decir, pero que no. Los que ganen o los que quedan eliminados. Buena, Pipe, casi nos matan del susto, confirmo. Ay, marica. Estamos a pasar así. Pero tranquilo, muchachos, de que si están esperando si pasamos o no, sí vamos a pasar, muchachos. Sí vamos a pasar, de que pasamos, pasamos, hermanos. Y pues Exodia la tuvo muy difícil en todas las jornadas. Los chicos del CDG también estuvieron batallando bastante. El clan RB, a pesar de que sí,
pues tampoco les salieron las cosas como esperaban. Ellos que tienen directo por allá de fondo. Los de Europa, Infinity, también. Pipe casi rompe el calzoncillo de tanto apretar. Descuesta mi mamá y tanto apretar. Yo ya leí la gracia a Nazaret, pero usted lo que dijo. Gracias a Nazaret que nos motivó. No, esos son los que quedan en el video. Ustedes no le dijeron nada, güey. Por el directo. Te van a pegar, Lucha, te van a pegar. ¿Cuántos llevo? No, mi amiga Nazaré del Alma. Yo estudié con ella. ¿Cuántos llevas? ¿Tres, no? Cuatro. Aquí en Venezuela, en casa. A ver. Tres. Exodia. Ok, uno. Exodia Infinity, CDG. Ok. CDG, vale. Ok, bueno, curioso. Ajá, tres. Digo, CDG, no, perdón. No, ya dijiste ya. No te puedes retractar. Es triste. No hay manera contigo. A ver. Bueno, pero igual que ni pierdo nada. Uy, papi, Nacho, en serio. Pues aguante, Nacho, mi rey. Te queda. Dilo. Quise decir el clan TC. Es muy buena la estrategia de meternos adentro de zona. Ajá, viste esa rotación. Línea recta como un loco. El cuarto. Te quedan dos. No estemos ahí. El Celica tampoco creo que pase. Línea de gente como unos locos, vale. Y te quedas con el gastado. ¿Cuál es el otro? Ya está. Y estos que habían eliminado, el que se salieron, la Lil Squad. No, se salieron fue... La Lil Squad, ¿no? No, el Edesin. El Edesin. Estoy resolviendo el Aquiles. Esos. Bueno. Resultados, los voy a ver con Bell. Vamos a ver qué tal su premio. Pero Celica está jugando, mano. A la que gane, se me dio. Se cumplió lo que dijiste, voy a contar. Uy, ver. Verdad. Ey, el que tiene el directo del fondo, mano. Escucha re feo. La UTI. Necesito que, primero principal, nos escuchen la parte de la moderación. La parte de la moderación, no, la parte de la producción. Y que nos pongan primero los puntos de hoy. Y luego vamos al global, que ese es el crudo. Marica. Hicimos 100 punticos, weón. Alcanzamos a rescatar 100 esa. La clasificación de hoy, Bel, terminó de la siguiente manera. Primer puesto para KR, Tocino, Virus Gaming, Caballo de Troya, un cuarto lugar, un quinto FGS, Los Saints, un sexto lugar con 100 puntos, Liz por 86 puntitos el día de hoy se hizo, Bel. Octavo lugar para el EDC, 85. Lil Squad, 74. Celecatin, 67. Yo también lo maté. Pipe lo mató una vez, yo lo maté otra vez. Estos son marica, ¿quién es Aquiles para nosotros, hijo de puta mocho? Estos son los puntos de hoy. Ahora se tienen que sumar todos para tener. No aguanto esos dos tiros. Globales y no aguanto. No aguanta la pisada. Marica, Celica, nada que muestra la global. Así que, ¿qué piensas de marica, están en huevo. Vamos a sacar esa global, la madre. A la semifinal y final del día miércoles, jueves y viernes. ¿Cómo que semifinal y final? ¿Cómo que semifinal? ¿Qué putas? Y también confío. A los que nos estuvieron acompañando. ¿Y que la final qué va a ser? ¿Seis escuadras? No sé, pero dijo semifinal, ¿sí o qué? Sí, dijo semifinal y final. Este miércoles y viernes, ¿qué putas? Ahorita pasaron los 18. Ay, a ver. Entonces, vamos directamente a la puntuación. ¿Cuál? Global, dices. Para ver los puntos. ¿Seguro? Ya, de una. ¿Segura? Man, ¿segura? Esa chivada, sí. Vamos, entonces. Dios, vamos. A ver, ahora sí. Top 8. ¡Ay, de octavos! ¡The Champions! Muchas cosas aquí, Bel, complicada. Vamos, loco, ayúdame con esa tabla del 1 al 12, por favor. Marica, los del Real G también pasaron. ¡Ay, sí! Puntos, pero KR, o sea, les llevaban como si. No, esos del Celica están jodidos. Y tienen 820. Ya, es que ellos no entraron ni a la última ni a la penúltima. Pasamos, weón. Uy, qué gonorrea, pasamos. Gracias, Carlos Buitrago, por las 30 estrellotas. Son para las venecas del fin. Felicitaciones, pa. Ojalá ganen la final. No hay nada imposible. Uy, sí, mano. De pronto esa. A muchas ayudas. A ver, siendo realistas, nosotros que somos de móvil no somos malos. Acá dices. Pero jugar contra las presas es muy difícil. Fase de grupos.
Fecha de inicio, el 15 al 24. Ay, Dios ajá. mío. Y fase vida, final, si dice, sincero, son tres fases bastante, y es del 29 al 31 de marzo. Esto. 29, 30, 31, 3 días de final. Cuenta, sí. Eso es lo que dice nada más, lo dice mal. Uy, marica, y nosotros el 29 no estamos. 3, eso dicen las reglas. Claro, y si no está ni el 29 aquí y la parte el 31 ya. Me ha dicho lo siguiente. Tú sí estás, Pipe, tú sí la mandaste, sí estás. Le bajaron. Ah, pero el 30 y 31. Actitud áltico. O sea, el 29, el 29 por la noche nos estamos competición en la noche a... antes que terminara. O sea, que jueves que a la mañana hay final. Bloque y el viernes a la mañana no hay bloque. La moderación me acaba de confirmar que le restaron 100 puntos. Pero ¿cómo vamos a jugar eso? De lo cual, otros igual... podrían, tienen que llamar a Giro. No, deseámosle el cupo a clandestinos. ¡Ay, marica! A algunas escuadras les restaron 100 puntos por abandonar el torneo. Por eso fue que pasó RG4. Por abandonar a los de LDCin. Ay, no, marica, ellos pasaban, weón, y ellos pasaban. Un CLK con 228 puntos. Bueno, Gallo, ¿cómo vamos a jugar eso, Landa, en serio? Bueno, ahora veamos. Ni el 29, ni el 30, ni el 31 estamos. No, vea, el 29 estamos Pipe y yo. El 29 yo estoy, el 30... Uy, yo no estoy. Vamos, tiempo. No, yo viajo en la... Muchachos, uy, somos 972 personas haciendo el aguante, loco. Somos 972 personas haciendo el aguante. Muchachos, yo me voy. Ahorita les voy a subir la fotico del MVP para que en su likeazo le va a subir. Ahorita la subo. Ahorita la subo Melo Caramelo, la fotico del MVP. Y mañana yo creo que le subo el videito de cómo pasamos en esa partidita. Que esa partida fue la que nos dio el pase al final. Gente, les agradeceré un montonazo que vayan donde el Sebas. Le voy a tirar host. Aparece como Sebas88 aquí en Facebook. Ya le voy a iniciar el raid. Sebas88, aquí está. Iniciar raid. Gente, somos 900, weón. Sebas es mi hermano, muchachos. Yo creo que Sebas nunca ha tenido 500 personas en vivo, weón. Yo creo que nunca ha tenido 500 personas en vivo. Yo creo que si van la mitad de los que vamos ahí, yo creo que lo podríamos llegar a hacer, weón. Lo podríamos llegar a lograr. Voy a estar un ratico allá. Ahorita les subo la fotico del MVP. Gracias a los que apoyaron. Gracias a los que apoyaron siempre, weón. Los amo, weón. Los amo a todos los que tiran siempre la buena, muchachos. Y los que quieran ir a apoyar al Sebas, los dejo con el Sebas, mis niños. Nos vemos en un próximo directico, o sea, mañana. Los amo, los amo, los amo.